Bienvenidos, va a ser guapos, ¿cómo están? Oigan, este, arrancamos la pija de miércoles, algo tardecito, pero va a valer la pena, muchachos, va a valer un chingo la pena, y este, <laughs> arrancamos, arrancamos valiendo madre, porque el, pusimos el ending zoom, o sea, en lugar de, del aguántenme tantito, ya, ya nos estábamos <risa> yendo, <risa> ¿cómo están, muchachos? Cualquiera no de los viendo. dos. Yo, pues bien. Pues está? ¿Tú ¿Tú traes traes e un delay más culero que, que, que. ¿Quién? Villa. <laughs> a ah, la verga. <laughs> ya vamos a empezar tan pronto, güey. <laughs> eh, ¿no? Oye, Miklo Belka, desde la cruda andaba pregunta y pregunte: ¿Cuándo va a haber pija? ¿Cuándo va a haber pija? ¡Aquí está tu pija! <laughs> ah. no sé a menos de que te la quites, siempre la tres puesta, carajo. Oigan, pues este saludar a toda la racita que nos sigue a través también de Twitch. Eh, en estos momentos vamos a mandar pequeños saludos a todas las personas. Que nos siguen por esa plataforma. Chupín. Hace que ya cagó el águila hoy, ¿eh? Ya cagó el águila. Mayricho, Miguel ACT, aquí Juanito. Este. Por ahí, hasta ahorita son todos los que están en la plataforma morada. Y no, claro. pues, este, nada. Hoy, hoy, ¿De qué vamos a hablar, muchachos? Hay bastantes temas interesantes. Empezando por el de. Bueno. Eh, el ardió, tío Paco Villa, güey. Se ardió, peor, se ardió güey. Carlos, güey. Es que es su mayor ídolo, güey. Y este hay otro tema bastante interesante digan qué es el título del video ¿cuál el tío Tata que es ahorita el, el objetivo afunar por parte de los ex seleccionados y seleccionados quién es Tata el güey que vendió el, el partido contra Argentina no ah, mames, güey. Se mamor bien con me su declaración mejor ahí. Pregunta 100% seria, bebés. ¿Me escucho mejor ahí o si sí. escucha más culero? No, te escuchas bien. Te me ¿Escuchas mejor? Ya por lo menos ya no tienes directo. Ok, wey. perfecto. Ya por lo menos no, no estás Literal, literal en modo Daul. Oye, dicen que se me ve el pelo sí, blanco no con... como viejita, güey. <laughs> se te ve rubio, güey. No mames, es plateado. A ver, Mi chico te, Este, lee, lee la la donación chicote. Chicote. Chicote ya eres. <laughs> ah, ¿qué decía. Ah, sí, la de chinga tu madre Nacho. Saludos Carlos y Boser, los quiero. Muchas gracias Iván Martí. Oigan, yo sí quiero antes de empezar el en vivo agradecer porque este, este desgraciado de Nacho no lo va a hacer públicamente. Nacho, yo estamos estrenando hoy gracias al tío Boser bebé. Gracias, bebé. Por eh, regalarnos nuestras playeritas del día de hoy, güey. No solamente los uniformes de Bosser Inc, también de equipos mediocres y salados como el Arsenal y las Chivas. Ya acabó Mira, la felación? Nacho sigue en la conversación de las salchichas alemanas, güey. Ya acabó la felación. <laughs> Va a durar Bien. toda la noche. Sí es cierto. Muchas gracias. Está chida. Clon de la compré. ¿No era de manga larga la tuya, güey? No, de hecho me encantó que no es manga larga. ¿Y la habías pedido manga larga? Es que solo voy a hacer manga larga. No. Pues es que ese diseño era en manga larga, güey. Claramente es de Tepito entonces. Pero me gustó, güey. Está bonita la manga. Y gracias por tus 20 pizzitos. Está... Dice, vamos arriba a hashtag la super pija y hashtag, no sé, nos sentamos adentro. Giovanni, gracias ah, por tus 5 dolaritos. ¿Qué onda, Boser? Hashtag pija panas, ah, hashtag... pijapanas. Oye, vocer, no empieces el stream que aún no termino el otro. ¿Qué otro stream, güey? ¿Quién más está streameando esta hora? <laughs> ya, ya ah, no terminé, me gustó la playa del, del necaxa, necaxa del Nacho, güey. Del necaxa. Oiga, ¿ya vieron que Shakira ya trae, ya trae vato? Se lo traía desde que andaba con Piqué, güey. Nomás hizo la mustia. Como todas las mujeres. Se agarró un tipo N, güey. Y la mentira, güey. Ah, la madre, le va a dejar un hueco difícil de llenar. Nada ah, más para en Piqué también. Ya, ya trae el nuevo culo, güey, por algo. Es Lathan, es el presidente de la Cumbia Kings. Güey, ¿no? ya tenemos invitado, güey. Es Daúl, güey. ¿Quién es Daúl? Pues el Vichy Carlos, güey. No mames, no se te escucha nada. <laughs> estás, en wey. Wey, sí, wey, estás en modo. Sí, güey, estás en modo citripio. Este, alcohol Milenario, gracias por renovar tu membresía. Hola, buenas noches, chicos. Un saludote al Bosser, bebé, al Nacho Gringo y al Sidonan Hoy van a ver chistes o comentarios funables. De ambas, ambas dos. Yo creo que no pasa de ese, Es el rollo. Sí, yo tengo ganas de cagarme en el Tata Martino. ¿Yo qué te hice? ¿Crees? ¿Sí? Yo, yo siento que me voy a echar a mucha gente encima, güey. se sí, escucha bien mana. cagado, güey. <laughs> no, güey. La racha te... como el filtro de la ve acá... Verga. No un poco que le digo que. Ya salte, pero güey. Pero verdad... que... sí. donaciones a base inventada soy yo. Siento que estoy habla... estamos hablando con. <laughs> con, con, con Hawking, Stephen Hawking. Hawking, Olivares, gracias por tus dos dolaritos Hola, ser. ¿Crees que. Ya <laughs> yeah, se Ar ardió. Cámara, Carlos, y tu internet Movistar. Carlos sí creyó que el internet de la CFE era bueno. <laughs> Giovanni, ¿qué pedo? Lo cagado es que estábamos en, en, en chat, güey, y en ningún momento le falló, güey. ¿Cómo? ¿Cómo en chat? O sea, cuando estábamos ahorita antes de entrar, güey. Ah, sí. Y hasta ahorita que empezamos <laughs> la transmisión. Giovanni, gracias por tus dos dolaritos. Hola, vos, ¿crees que gane mañana la selección? Yo creo que sí, ¿no? Ojalá que no. Para que no haya cruda. <laughs> Yo creo que sí. No, no va a haber cruda este Bueno, Boser News. Tampoco. Tampoco. Ah. Eh, yo creo que la, la, la selección, si no hace bien su trabajo, el árbitro se va a encargar. Otra cuchillada a Panamá como en 2015. Mejor esta chingadera. Ah, mucho mejor, güey. Marco Antonio, Dale, gracias por los 50 pesitos. Te voy a decir una cosa. Eh, en, la, en las semifinales pasadas, el arbitraje no ayudó, güey. Estados Unidos metió el Chile 3-0. Ay, es que ya no había cómo, güey. Al árbitro normal de Todo va a depender de quién es titular mañana, güey. Si Malagón es titular, ganamos, güey. Si no, Ochoa no ha ganado desde julio del 2023, güey. ¿Desde julio? 16 de julio, para ser más exactos. Específicamente la final de la Copa Oro. Dice Marlo Desde Antonio. entonces no ha ganado ni con la selección, ni con su club, ni amistosos, ni Copa, nada, güey. No ha ganado. Va para. Más de medio año, ya pasó el medio año, güey. Pero ¿por qué no te sacas la de ochoa de la boca, güey? ¿Por qué tratas así al mejor portero de este país? Que mañana va a ser titular. Yo creo que sí, mañana va a ser titular, güey. Ya lo dijeron que mañana va a ser titular. Ya dieron la, ¿ya dieron la alineación. Este país es una puta risa, güey. Ojalá Cowell les meta gol en la final. Ah, no, no va a jugar. Va a jugar los olímpicos, sí es cierto. Marco Antonio... Como, ya hay una, ya hay una al, alineación, Sidona. este... Va a ser titular Henry en la, por, en la portería. Henry, adelante. Acompañado de... Del de Chucky y... Ay, mejor búscala. <laughs> Oye, pero no nos puedes mostrar tu pantalla porque nunca vemos... Que, ¿Sí? ¿Los pongo? Que ves. No sabemos si un, Yo vi ya una posible alineación donde en efecto... Eh, Ochoa va a ser el titular, va con Julián Araujo, César Montes, Johan Vázquez, es Borteaga, el Mediocampo. Ah, es el negro que se han echando a Shakira. Así es. No, pues es que como decirle que no es a licuadora con que tiene el culo, Shakira. ¿Te imaginas? Carlos Hawking. ¿Ya leíste la donación de Giovanni? No, güey, no he leído nada, no me dejan. Ah, mira, dice Giovanni Olivares. Hola, buscador. <laughs> ah, ese ya. Marco Antonio dice, para que coma el señor si donan. Y Giovanni, sus cinco dólares. Dice, ya estoy regre de regreso en USA. El Nacho se me escondió cuando estaba en Puebla. ¿A poco viniste a Puebla? <laughs> Yo ni sabía, güey. Y a ver si de paso el Carlos se tira un facto. Y Eduardo D. igual mandó 5 Dolarucos. Dice: ¿Creen que si Ochoa hubiera tenido una mejor carrera a nivel de clubes no estaría en sexto? A nivel de clubes no estaría el sexto mundial. O sea que si Ochoa, digamos, cuando sonó para el PSG, hubiera llegado al PSG y lo hubiera ido muy bien y hubiera ganado leaks unos por doquier Copas de Francia. ¿A eso te refieres? Y entonces diría: No, ya no quiero jugar que lo hubiera, el sexto que lo hubiera mundial. No estás hablando con el creador de ¿Qué hubiera pasado? si me Ochoa? <laughs> <laughs> Oye, qué buen video. <laughs> bueno, está muy jalado de los pelos, quedaría más para el Chemo. Ya llegó Suavecito 14. Si ¿Sí viste que en el chat de la cruda te donó. <laughs> sí, güey. Gracias, Suavecito. Oigan, un buen que hubiera pasado es ¿Qué hubiera pasado si Lobos WAP hubiera defendido a William Palacios en lugar de Julián Quiñones se ardió y se fue, güey, porque tocase a su con Quiñones <laughs> Chupin, gracias por tus 10 beats. Dice Nacho: parece el Quicksilver del Wish. voy a poner sigando en el 1, güey. Sweet dreams are made of this. Ah, mira, Esteban Antonio Ramírez Ramírez con su club completa nos dejó la alineación. Confirmada, solo falta que la confirmen. Memo Ochoa, voy a decirlo como en el estadio. César Montes. Ya me voy. Johan Vázquez, Jesús Gallardo, Ara, Araujo. Araujo. Ah, Julián Araujo. De lateral derecho en el medio campo. Álvarez con Chávez o Romo. El Prestas Sánchez. Y adelante Chucky Henry. Y Antuna. No mames que va a sentar a Santi, güey. Sí, güey. <laughs> pues sí, güey. La liga de granjeros le mete gol a equipos que el Mazatlán golearía. O sea, igual y... Y, y Santi Jiménez tampoco ha demostrado mucho, eh, la, la verdad. Santi va que vuela para ser un Hugo Sánchez en selección, güey. Sí, cabronzote. Pero no mames, güey. ¿Henry Martin, güey? What the fuck is a kilometer? <laughs> la chingada. Güey, el otro día en Twitter de que se ardieron, de que puse ahí una cosa. Este, estaban sacando mi foto de donde en el estadio del Toluca, güey. Y dicen, ay, ese güey se creyó lo de Cowell. Supieran que esa foto es de hace como un año. <laughs> no, más, ¿verdad? Ya como 2022. Sí, oye, que se murió Elena Larrea. Sí, mi esposa ya todo el día hablando de eso. ¿Quién es, güey? <laughs> Platícame. Era aquí, de, de, era de Puebla, creo, o algún pobladito de aquí cerca, uh -huh. que tenía un, este, ¿cómo se llama? Albergue, o bueno, tenía un, rentaba un rancho donde cuidaba animales donde, rescatados y así, pero principalmente caballos, que ella que tuvo un caso contra... Un güey que. Ve, ya nos van a tirar el en vivo wey, por hablar de esto. Un güey que andaba de momento AMLO Ey. con la yegua. Y este <laughs> y ella lo, lo rescató. Sí, para que entiendas si no lo diga explícitamente. Sí, <laughs> sí, sí. Y que le ganó el juicio, no sé qué madre, porque pues por andar haciendo eso no era, no era cárcel, solo era creo que una multa. O sea, como sanción administrativa, una mamada así. Y pues dicen que según la mandaron a silenciar y la chingada. Pero yo no entendí bien de qué murió, según que murió de un este, de un paro, una chingadera, así que tuvo un accidente. Un tres, accidente. Este, tres balazos en la espalda, güey. Uh -huh, le dio. En el acta dice COVID, güey, y, y hasta tiene siete balazos. <risa> <risa> Oye, ¿hace, um, Hacemos un ejercicio, mamalón. A ver. Vamos a hacer nuestra propia alineación, güey. Pero solo con lo disponible, ¿verdad? Sí, con lo que se llevó ahorita Jimmy, güey. Mm, mira, dice Emiliano Dávila. Apliquen un Oppenheimer a la selección mexicana. <risa> <risa> yo ya les dije desde la otra vez, güey. Yo ya no apoyo a la selección mexicana. Ya. Aunque fueran campeones del mundo. Ahora apoyas a Estados Unidos, güey, se sabe. Ah, mira, dice que según murió de una trombosis. Ah, le pasó lo de. Lo de Calero. Pero según la gente anda que no, que está muy raro, que le diera una trombosis, pero pues también cómo provocas una trombosis. <laughs> pues un airecito, ¿no? Inyectas este. Dicen es? que Carlos se ardió porque le ganó el Necaxa. Ah, mira, que sacó su Only para financiar el albergue. A ver, compartan, compartan, compartan. Mándenselo al Instagram de... Boser. <laughs> a perro... Dibujaste... En el CAXA... Desde que goleó a los alacranes de Durango... Adquirió poderes... A, perro, ¿a poco jugaron un amistoso... No sé güey... No, pues acá dicen... Dicen con razón... Este güey anda vestido de Cowell... Ah oh, güey, no ves que Texas Ranger... Me hizo pintarme el pelo... <laughs> Luego me lo pinté de café, me quedó culero, no me gustó, más culero que este que traigo. Y ahorita dije, ah, me lo pinto plateado. Pero pues, como está un poco mojado, no se ve tan plateado. Pero en persona sí se me ve bien plateado. Ya digan Carlos que se conecte. Ya dejaron de hablar de Santi. <risa> <risa> Héroe nacional aquel gringo que le aplique un cabaña a Memo Ochoa, <laughs> a la madre. Ah, fue por eso que se ardieron todos los huilos, güey. ¿Por qué? Porque, porque estaban de, poniendo la foto del chicharito ahí todo tirado. Mm. Y, y ponen, adivina qué jugador es. Y un chingo de güeyes les estaban poniendo la foto del cabañas. <laughs> y yo, yo copié la foto y la puse, Salvador el panadero cabañas. Y ahí fue que empezaron a chingar, güey. Pues no que odiame más y la verga. Te, te apuesto que si hubiera una foto de un jugador de chivas así, no, Twitter estaría llena de esa madre. lástima que el centavo Musiño se murió en tiempos donde no había celulares, güey. Exacto. No, de que hubiera foto de ese güey y me hubieran contestado con esa foto. El centavo Musiño. Ahí está. Portería. Pues sí, Malagón. Qué, o sea, no... qué, ¿Cómo vamos a jugar, güey? Y hay que ser muy Mario Carrillo al respecto, güey. ¿Con un 4-4-2? A mí me gusta mucho este. Perdón, 1-4-4-2, porque el portero también cuenta. <laughs> Oye, ma manden donación, de esto no le toca a Carlos. Sácalo de la reunión ya, por favor. Ya entró en chinga, güey. Entró en chinga. Y <laughs> no, Creo que no. Ay, cabrón. <laughs> Chale, ahora sí se ardió. Ahora güey. Sí gracias bueno. por tus 10 bits. Dice, Nacho se mamó poniendo la música de Roman Reigns en la cortinilla del San Luis. ¿No la viste? Sí. <laughs> me encantó es el meme de TikTok güey, de pop. Estás escuchando el final de WrestleMania 2 y todo así de ah, no mames. Marco Penac y el pinche Bonilla, gracias por seguirme en Twitch. ¿A quién vamos a bueno? ¿Qué lineación vamos a tener? Carlos, estamos armando la selección nuestra Sí, yo, sí los estoy escuchando, sí los estoy escuchando, bebé. Nada más que este traté de tratar el internet, creo que ni así. Agarro este pedo, güey. Güey, págate el plan de, este, de dos horas de Telcel o no, o no, es, o no tienes Telcel. No mames, ni que fuera gato, güey. ¿Qué madre tienes? <laughs> Puro Movistar. A la verga, con razón. <risa> <risa> ah, güey. <laughs> te... Pero pues también deben tener un paquete de internet por horas. Pues aquí es una puta reta, güey. Se murió. Ya no lo dejes entrar, güey. <laughs> ¡Se murió! Ah, te decía, a mí me gusta mucho la alineación 4-4-2, pero con dos contenciones fijos. Uh -huh. O con uno detrás de los dos delanteros y el otro de contención, pero esa ya es, ya es más arriesgada. Ok, entonces jugamos con un 4-4-2. ¿A quién ponemos el, 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 la central? ¿Cómo? ¿De la central? A ver, pero déjame ver la lista. Vamos a buscar la lista. Mm, Convocatorias, selección mexicana. Ay, pero es que me gusta con dibujitos. <laughs> es? Virus. ¿No por? Defensa César Montes, Johan Vázquez, Israel Reyes, Jesús Orozco Chiquete, Jorge Sánchez, Julián Araujo, Jesús Gallardo y Gerardo Artiaga. Por más que me gustaría poner a Chiquete, me voy con la central Johan César Montes, güey, es la más es la única central de Europa. Por más que me mame Chiquete, no creo que esté listo para ser titular en selección. Frente a dos güeyes que sí juegan en, en, en Europa. Que bueno, les aplica en pinche momento para Memo. Porque los dos creo que están a punto de descender otra vez. ¿Ya compraste el paquete o te valió madre sota? Paquete el que traigo para ti. Más que vamos a voltearlo. Vamos a voltearlo. Aperix. A Perrix. Bueno. A ver, acá ya encontré Ay, pero ¿por qué la pusieron en video, hijos de su puta suerte? ¿Qué les costaba poner una pinche foto? César Un güey y... de los vocerianos ya me envió lo de César Montes y <laughs> la... Y este, ¿y cómo se llama? Y Johan Vázquez. Los dos, gu... los únicos dos que juegan en Europa Mira, ya me envió la la plataforma azul de esa vieja. No, hijo, pero pues las fotos que hay dentro, no solo eso, yo también lo podía buscar. <laughs> Ahí te mando nomás el link. No, la captura de la página principal. Nah. Como dice el Juanito, que en paz descanse. Esa chingadera, yo no la quiero. <laughs> ¿De qué murió Juanito, güey? No sé, yo solamente un día escuché eso de que ya había muerto, y como de que, ah, chale. Es como la Gilbertona, nomás escuchas que un día murió y ya. Pues él sí lo puedes intuir que por anciano, ¿no? Ah, sí. Bueno, pero ese güey también estaba enfermito, tenía enanismo. No, lo, no, no le veía. Por eso, porque estaba cagado. <laughs> por eso sí hizo famoso, güey, porque estaba cagado. Ya se ardió, se ardió Carlos, güey. Se ardió porque hablamos de Juanito, güey. Ah, mira, acá encontré una imagen chingona, güey. Mira, los únicos tres centrales que llevó son César Montes, Johan Vázquez. De los lados están... Pues Israel Reyes... El... Um... ¿No Israel Reyes no está convocado, güey? ¿No ves que está lesionado? ¿Que el pocho le partió a su madre? Ah, sí, cierto. ¿Quién, ¿Quién llegó por Israel? Pues según esta lista que yo encontré, solamente están tres centrales: Chiquete, César y Johan. Entonces, ¿para crees que ponemos pues, este, en los laditos? Ah, lateral izquierda es o Arteaga o Gallardo. Esta lista que yo encontré, solamente están 13 Hola. Es Ey, me escuchas. Ya me ardí. ¿Me escuchas? No te quiero ir, güey. Entiéndelo. Le vales pito, le vales verga. Habla contigo porque no estoy conectado. Ar Arteago Gallardo, güey. ¿Cuál? Yo creo que Gallardo, ¿no? Sí, a mí me gusta más Gallardo. Ah, oh, perro, Pau mandó una donación. A ver. Es 200, 200 barotes, güey, ah, dice. Todos nos digamos de que Malavido sea titular, pero otra injusticia es que Portales, eso yo lo dije, la, cru, la cruda, la este, la pija pasada, Portales del Dondi de Escocia no esté, es buen central y anda en buen momento. Exacto, yo ya lo había dicho. momento, Hugo Sánchez. Muchas gracias, Pau Pérez. Muchas gracias. También Givo AH mandó 20 pesos. Dice: Mañana me declaro la que me gusta. Décenme suerte. No, no, lo hagas que... no lo hagas en frente de las demás personas porque te pueden después funar. Ya yo, es... O humillar públicamente. Aparte de humillar públicamente, <laughs> te van a querer funar porque ejerciste presión. Deja tú, además, güey, si, si ya llevas tiempo hablando y si se llevan bien, pues sí, declárate. De, de, si le hablaste tres veces y te gustó, pues ¿y tú qué crees que va a pasar? Así es. Te va a decir, sí, papito chulo, vamos al closet. Ah, tenemos otra de Carlos, de César Ríos. Gracias por <laughs> pelo de pesito. mona. <laughs> Nacho, pelo de mona miada, Carlos, bebé tira facto una mierda. Carlos tiene tirado pero el internet. Pero no el ego. Las gallotas no <risa> hablan. <risa> Dice el pinche Bonilla en Twitch, ¿qué fue peor, el Tata o el segundo ciclo de Javier Aguirre? El Tata. El Tata, ¿no? Sí, el Tata, no, no, no. Para mí no hay discusión, fue el Tata, güey. Ayer estaba viendo lo de, um, fútbol picante y lo estaban defendiendo, güey. <laughs> y eso que todavía no me he escuchado hablar, güey. Lo vas a defender, güey. ¿Vas a defender esa alineación contra Argentina? Lo voy a tirar un facto, güey. Deja que encuentre mi para que gusta, güey. A el ver. mejor entrenador de México, güey. Eso es lo que va a decir. Oigan, si, si vieron la tibuchica. ¿Qué hizo? Ah. <laughs> el nacho luego, Luego pinche furro, güey. Qué furro Uy. es de animales, güey, cómo andas vestido. Por eso, güey, tú eres un animal, ¿te gustan? Dice, Deman C. A. -P -H". Dice, buenas noches. Creo que, creo que Tiburoncín a... Va, va a leer las, las, las donaciones, güey. Ah, bueno, déjase. una voz, güey. A ver, léelo tú, güey, Léelo tú y, y va a hablar Tiburoncín, güey. A ver, dice. Buenas noches, ahí les va mi última donación de la quincena. Pregunta seria, ¿Qué les es más redituable? ¿Un mes de donaciones o la membresía de YouTube? <laughs> un mes de donaciones, güey, yo no he visto nada de esas chingadas membresías, güey. No, nah, eso es otro pedo, <laughs> estás no si crees que te voy a dar de eso. <laughs> ¿Y, ¿Y qué estoy diciendo, güey? ¿Y qué, y qué, estoy, y qué estoy diciendo, güey? Ya, yo... ¡Córrelo, güey! ¡Dale crank! Ay, yo no he visto nada de eso, Pues wey, no lo verás. Jamás. Ni Ríos, gracias por tus 10 bits. Buenas noches, Team Pija. José ya se sacó la de Fightelson. Ah, chingados, cómo. ¿Por qué qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Ahora qué? Bladías, gracias por tus 10 bits. Nacho, ten cuidado con ese pelo, no te vayas a topar con Salcido, quítate esa playera. ¿Y el problema? O sea que te va a cochar Salcido, güey. Y el problema. ¿Te va a ver bonito Salcido con esto? Soy una chica linda. Iván, vale, Martí, gracias por tus 20 pesitos. Este live no iba a ser su chupistream. Somos gente buena, muchacho. ¿Qué piensas no, que quede, tomamos alcohol ya. o qué? Me quedé esperando, güey. Fui al cheddar, güey. Em... Nunca llegó nada. Dije, bueno, pues una nomás. Que en el más. envío de las camisetas va el chupistream de aquí hasta abril, güey. Sí, también yo sí si yo, yo una vez sí compré por mi cuenta y ahí estuve diciendo pendejada y media, pero Carlos es más marro que don cangrejo, güey. Carlos es ese güey que en, en, en el súper este, a los cerillitos les da un peso, yo creo, güey. Ay, güey, por favor, no les doy nada, güey. <laughs> Es su el chamba, dice. Estudiar. El pobre es pobre porque quiere. Güey. Ah, no es cierto, eso es muy amplio, No, no, no es cierto. Qué bonita transexual, dice Nathan. Te miré, estabas tan bonita transexual. Ah, pero entonces queramos que Gallardo, ¿verdad? A mí me gusta más Gerardo Arteaga, pero pues hay que tener un prieto en el equipo, así como aquí soy yo. Tiene que estar Gallardo. No mames, Gallardo por encima de Arteaga. Está, es con lo que hay, ¿verdad? Claramente. Sí, 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 sí. sí. Eh. No, yo digo Arteaga, güey. A mí me gusta más Arteaga. De hecho, a mí se Ar me hizo una pendejada Arteaga, que no lo... ¿Tú también votas no por traje? Arteaga? Sí, cagado, güey. ¿Por quiénes ya votaron? No mames, ¿por Maragón? <laughs> ¿Por qué? ¿Pero ¿Querías a Julio? Obis, quería a Toño Rodríguez, güey. <laughs> Toño no Rodríguez es de los titulares el único que tiene medalla de orfactos. <laughs> no, pero estos son de los convocados, güey. Ah. Arteaga, pues, ¿ah? ¿eh? Mami, mami. Este party es un safari. Ove oh, quiere que lo hagas moderador, ¿pa' qué o okay, qué, güey? ¿Qué tal te... si te bloqueo un minuto? Oye, el menú de te... no está, güey. <laughs> anda, anda con los trapos, yo creo, güey. Con... Es que dijimos transexual y se prendió, güey. Te mire. Ese Artega va por la izquierda, ¿verdad? Ajá, ¿Eh? por izquierda. Por derecha son o Araujo o, o Eric Aguirre, güey, porque Jorge Sánchez no juega mañana. ¿Por qué? Está suspendido. Tiene acumulación de tarjetas, güey. Ah, pues entonces. Ah, que llegó fue el que llegó por Israel, ¿verdad? De todas maneras, Julián Araujo para mí. Mm, creo que sí, eh, un pedo, algo así, sí, según yo. Hablante, no estoy muy. Sí, porque empapado, no, está la, no está en la alineación, ¿no? en la convocatoria primera, antes de que saliera Israel Reyes. Entonces sí, muy probablemente. Entonces dudo, dudo que lo vaya a utilizar el pinche pendejo el Jimmy, ¿no? ¿De quién? ¿A quién? Ah, a Eric Aguirre. Ahora qué de la verga, güey. De la super turbo verga, güey. Que, que el Jimmy prefiera usar eh, al, al pendejo de Israel Reyes, güey, improvisado en esa posición antes que llamar a mozo. No, pues nada, no, mames, está, ped... está obvio, ya demasiado cantado el pedo que trae personal con ese güey. Por más que todo Twitter América se esfuerce en sacar el video de Quiñones haciéndole dos túneles. Ahora, también ni Mozo, ni, ni Jorge Sánchez saben defender, güey. Y creo que para el partido de mañana sí se ocupa defender, güey. Por ende yo, yo, yo... ¿Saldrías a defender contra los Panamá? No, no, es pendejo, entiende lo que estoy diciendo. Se necesita defender, güey. O sea, no va ah, a salir yeah. a defender. Eso en se es... llama distorsionar una... Si sí, tú te... La... ¡Ah, se Acabrón, duplicó, güey! Carlos! No mames, mátenlo. Antes de que se reproduzca. Fran, gracias por tus 20 pesitos. Dice: Buen ambiente laboral. Hashtag la pija. <laughs> Nacho. Mía, no se saca mi churra. <laughs> <laughs> ¿Mejoran algo esta chingadera o se sigue viendo igual de mierda? No, ya por lo menos ya te escuchas fluido. Te escuchas fluido, pero como doblaje culero, güey. <laughs> tu boca no va a la par de lo que se escucha. <risa> <risa> Me voy a poner el, entonces al pinche. Que no tengo tanta pila en el celular. Explicando ver, un nacho. Te digo, por derecha, yo diría que Julián Araujo. Carlos Machimbo. Güey, no mames, no tengo da... a ver. Tú también votas por Araujo, güey. Yo pongo Erika Aguirre, por lo que te las venía diciendo, güey. No, a mí me gusta más Julián Araujo, güey. Erika Aguirre juega con. Panamá te agarra en una contra, güey. Sí, güey, pero entiende, si te agarran en una contra los putos panameños, güey, por la banda derecha, valió madre. Para eso tenemos a Julián Araujo, ¿no? ¿Por qué pusiste a Ronald Araujo, güey? Ah, <laughs> no, cabrón. Te volvió súper ver que a Ronald Araujo, güey. Ese güey es un vallo. No, ah, espérate. Con eso se me, hizo, se me hizo muy prieto, güey. No, pero sí están igual, ¿verdad? Ni sí, pila güey. ni wifi, típico jarocho. <risa> <risa> Te iba a decir, cargar el teléfono es gratis, pero no, güey, el, el recibo viene caro. Oye, sí voy a pagar la luz. ¿Qué es a tu madre, güey, yo no soy jarocho. Jarochito. Yo no soy jarocho, güey. Jarochito. Qué triste, defensa. qué triste defensa tenemos, güey. Pues es, es muy triste. Hasta sí, Antes wey. de que hasta Rayados fa... este, pagara por Arteaga, toda la línea defensiva europea. Bladías, <laughs> gracias por tus 10 beats. ¿Tú qué opinas de esta defensa, de esta defensa Alan Mozo? Bosser, está perrona la playera que traes, no como la de Nacho. ¿De qué año es, güey? No, pues yo creo Risa con delay, güey. Es por ahí del 2012 2000... o trece, ¿no? No, ocho. 8, 8 sí. A la madre, todavía cuando estaba en la Stray Edge Society, no, todavía no había iniciado eso. Cuando mandó a retirar, gracias a Dios, a Jeff Hardy. Así es, efectivamente. Atinado tu respuesta. Así debió quedarse, güey. Jeff Hardy hoy en día da lástima. Siempre estuvo del lado correcto de la historia, Dios sin pongo. Sí, güey. Sí, Ve ahorita ese güey ahí... Pues tuvo pedos, ¿no? Pero pues sí. por, por mamón, no por, no por drogo. Mm -hmm. Jared dice, no todos los veracruzanos son jarochos. Únicamente son jarochos, son los del puerto. Pero síganle diciendo a la verga. <laughs> Ya se fue el jarocho, güey. <laughs> Jarochito. ASD, gracias por tus 20 pesitos. Si la línea de 5 y con Edson nos, hubiera nos hubieran goleado. Argentina. En Argentina, dice. Ah, resulta sí. que el Tata siempre fue el bueno, ¿no? No, ahora resulta que Edson iba a hacer que este México iba a ganar 20-0. Digo, no creo que. No creo ahora que. Resulta ahora resulta que. Ahora resulta que Edson tiene autocrítica, güey, que no fue capaz de darse cuenta el partido tan pendejo que tuvo contra Polonia, güey. Ahora resulta que es víctima, güey. Ay, me dejó de hablar. No mames, güey, es para que te corriera la verga de la concentración, güey. Qué partido culero que tuvo contra Polonia, güey. Perdió el balón en la salida, generó un pinche penal de manera indirecta que afortunadamente Lewandowski pateó mal, güey. Y todavía la güey, porque esta Copa del Mundo. El Ochoa que, el... atacó. Sí, eso ya fue. Pa' comemos ya no ya estuvo wey. muy forzada, güey. Ya estuvo muy forzada. Sí, muy forzada, güey, la verdad. No, mames, ve el penal, güey. Velo, velo, güey. Bueno, velo, velo. Tú dime si esa madre sí, estuvo. güey todavía, sí, sí, todavía se hubiera pegado a 8 a 5 se lo güey. ¿Qué tan culero estuvo lloran, el penal que Ochoa lloran, lo paró? Besos, eso sí, pero lo paró, güey. El culo, no el mames, he hecho Corona el del, no el de paraba parada esa parada. madre, güey, se le iba al fondo. Corona golpea primos, güey. <laughs> ah, no es cierto, no hace culpar a sus primos, güey. Él <laughs> les olvida que a partir de esta Copa del Mundo las tarjetas, no es cierto, desde el 2018 el criterio de las tarjetas ya también es un desempate a la hora de avanzar a la siguiente ronda. Y Edson entregó una tarjeta amarilla en el primer partido de una manera muy estúpida, güey. Después llora, lo manda a la banca justificadamente llora, güey, contra Argentina. Y en el tercer partido, güey, lo vuelve a meter contra Arabia Saudita y lo vuelven a molestar. Le gritan la cara al árbitro y se salva de que no le saque la roja directa por pendejo, güey. Y viene ahorita y dice, me dejó de hablar, güey, es para que te corriera la verga, güey. Aparte, ¿para qué quería jugar contra Argentina? ¿Meter otro autogol? Llora y llora <laughs> Hay que, hay, hay que, fíjate que yo, yo, yo tengo muy, muy bloqueado ese juego, güey, necesito verlo otra vez. Pues ahí está, güey, entonces no hay debate, entonces es como un de informado, güey. <laughs> yo, yo nada más recuerdo al Tata, es un pendejo, güey. Yo recuerdo, yo nada más, yo, advío, yo nada más recuerdo que, que prefería irse a Argentina, güey, que irse a trabajar, güey. Que, que, el, wey, el, que se le pasó haciéndose pendejo durante los últimos tres meses, güey. Que en Pablo lugar, de, en en lugar de haberse nomina, salido, güey, en lugar de haberse salido y haber reconocido que ya le, el, el, no le estaba gustando cómo se estaba administrando el, el, la federación, prefirió aguantar el pinche pedorreo y hacer el ridículo. Eh, eso es lo sí, que recuerdo Con la Creo que el Tata se cansó De ver el nivel de los jugadores Y el desmadre de los dueños Gracias por tus 5 dolaritos Eduardo Pues yo nada más les digo ¿qué es, ¿Dónde está dirigiendo ahorita el Tata Martino? En Miami En bitch. la MLS ¿no? Sí ah, bueno. Está dirigiendo Diego Frionel Ah, bueno, nomás, bueno, nomás ah, con, eso, nomás no, con no. eso me quedo. Está en la MLS, gracias. No, no, no exacto, vamos lejos, güey. ¿De, ¿De dónde venía de dirigir cuando llegó a la. Efectivamente, güey. Ya contrató internet. Sí, güey, efectivamente, venía de la MLS, güey. Y fracasando, sí, es cierto, de de la... La... Y de fracasando, güey, la... de hecho. Venía de ser campeón, pero pues de todas maneras ganar la MLS tampoco te da el suficiente crédito como para dirigir una selección, creo yo. Pues fue el mismo equipo que se cojo a Cruz Azul al inicio, ¿no? En la League Cup. No fue ni siquiera en la misma temporada, güey. El de bullito, <laughs> un par de años después, güey, y ya un equipo desarmado, ya ni era el equipo campeón. <laughs> Dice sí, sí, Marco. Bueno, seis comerciales bueno. más, 33 comerciales en menos de 40 minutos. Que alguien haga el paro, por favor, y les done para matarles el hambre. No viene no a ver comerciales, vos ser. Chinga tu madre, Marco. No sé cómo se pone eso, güey. No, no se pone. Paga el premium de YouTube. No sé si está en YouTube. No o en estés Twitch? llorando, güey. Vete a YouTube, güey. O oh, no sé, güey. Yo en, en Twitch no sé cómo verga se mueve eso, güey. Carlos, en el gol de Messi, el que marca Messi, ya lo dijiste dos veces, güey. Es HH y en cambio tener una contención natural quizás hubiera marcado mucho mejor. De hecho te equivocas, güey, el, el que termina habilitando, bueno, no, sí, el que termina también cagándole ese equipo, de... ¿no? Yo solo leí un Pero, comentario. De... Pero, si, si ¿Quieres, güey? Si ¿Quieres Quédate con la duda de qué hubiera pasado con Edson. Para mí está claro que hubiera metido un autogol. Como contra Jamaica, como contra Bosnia, como contra la, Sue la Suecia de la Copa del Mundo de Con Edson eliminábamos a Argentina. Ahora ya. <laughs> Fuera de la güey, <laughs> siendo completamente Edson, güey. Chupín, gracias por, por tus días, güey. Honest, no te escuchas nada, güey. No, ah, conectárdense, se le aguanta. Buenas noches, compa. Si donan, si donan, le arreglamos el internet a Carlos. Gracias por tus 10 bits, dice Almendrina Cuato. Yo... Avisa cuando hagas pija. Pues, güey, ya sabes que son todos los miércoles. No todos, güey. Bueno, la mayoría de los miércoles y la mayoría de los domingos. Ya manden a dormir a Carlos, dice Ovetza. Leonardo dice, pinche audio culero del Jarocho. Es que el, el, el antiamericanismo de Carlos, güey, es, es este... Es, es, es tan Tan, tan fuerte que Tan güey, estar... que, que prefiere eh, eh, Defender a Tata Martino, güey Ya sé Qué asco, güey Qué asco ser antiamericanista Dice Zurdo Carlos, porfa, paga tu internet <laughs> Pago mi internet Gracias por tus <laughs> 10 bits Carlos, deja de colgarte del internet del vecino Me recuerdas a las transmisiones de la Liga del Balompié no mames, ¿alguien vio esa mierda? Le entiendo más a Jorge Jam Campos que al Carlos. <laughs> Papeada, termonuclear. Rifo más Alexis que al internet en robot. de <laughs> El robot. Azcárraga le está tirando el internet, dice Vladías Es que no soportaron las panzonas. No, los no patos, soportaron, güey. Frae, muchas gracias, dice wey, ¿Qué andamos a hacer esos secuaces? De ese partido siempre se me quedó algo. Línea de 5 y guardado. Ese partido de... se veía regalado. ¿Y por qué no hicieron los jugadores como en 2018 contra Alemania? Que con el técnico los jugadores le metieron para sacar el resultado. Claro, güey. Es que exactamente eso es lo que yo les vengo manejando como teoría, güey. Que salgan ahorita a llorar y a decir, ay, es que el tante". Cuando todos veíamos que el proceso iba de la verga. Se les cuestionaba a esos güeyes y todos decían que estaban a muerte con el entrenador. Ahora, año y medio después, resulta que ellos fueron las víctimas, güey. Los que fracasaron fueron ellos. Los pechos fríos fueron ellos, güey. Porque así como Alemania se le ganó pese al entrenador, no, a que Sí es fue el... toda del entrenador, güey. Yo hubiera preferido que Osorio se quedara, que se largara. Es más, que le hubieran dejado que tener ahí a su amante. Osorio, héroe o villano. Héroe, güey, ese es, digo, es el villano de una Os, historia Osorio, mal contada, güey. Osorio no era mal entrenador, güey, ¿sabes cuál es el problema? Que quería inventar posiciones, güey, me acuerdo mucho que Alanis lo habilitó como extremo izquierdo solo por ser zurdo, güey, y ni siquiera wey. era en la posición. <laughs> Simón. ¿Cómo? Con Osorio no, no iban hizo sotacones. Varias, hizo, varias, hizo varias pendejadas así, güey, también aquí yeah, lo inventó, güey. No, también no convocaba a gente chaparra, güey. Ah, cuenta? ah, sí, sí. Es Por eso en, en su prime no convocó a Laris Hernández, necesitando Ajá. laterales izquierdos. ¿Por qué? Porque era un pinche enano el Laris Hernández. ¿Y no, y también hubo otro yo, chaparrito, güey, Fernando Navarro, ¿se acuerdan? Que estaba... Ah, muy ándale, muy Navarro prometo. también. Mira, wey, voy a repetir lo que dije hace rato que... Pues, no, sí, güey, no la neta no, se... no, no se entendió wey. mucho, güey, otra vez. Lo de, lo de Edson Álvarez, güey. Siendo muy honestos, güey, se me hace muy pendejo que salga a llorar, güey. Porque no tiene la autocrítica de ver lo que fue su partido contra Polonia. Edson Álvarez jugó una basura contra Polonia y los que no me crean, metan a ver el pinche resumen de YouTube y dense cuenta. El cabrón que pierde el balón en la salida, que deriva en el penal, es Edson Álvarez. Lo amonestaron en ese partido cuando era consciente que el criterio de tarjetas también era un factor para ver quién avanzaba o no. Y ya cuando lo sienta contra Argentina. Resulta que lo vuelve a poner contra Arabia Saudita y penosamente contra Arabia Saudita otra vez lo vuelven a molestar. Y de hecho le termina gritando en la cara al árbitro. ¿Y qué creen? Se salvó de la tarjeta roja. Tuvo una Copa del Mundo de basura, güey, de auténtica basura. Y Edson Álvarez en selección siempre ha sido una basura. Apenas hizo algo con el gol ante Honduras en el último minuto, güey, pero Edson en selección. O mete autogoles o se hace amonestar a lo vil, pendejo, güey. Entonces, que no salga ahorita a decir, no me hablaba, güey, era para que te corrieran después del partido. Oye, güey, y es que honestamente, gol. ¿qué jugadores sí han rendido en selección últimamente? ¿Si acaso Antuna, güey? Antuna, güey, imagínate qué jodidos estamos. Mira, Ochoa está siendo un tronco y un pendejo a nivel selección en Copas del Mundo ha respondido, güey. Por eso también el güey se ha ganado el hecho de estar becado. Y mira que te lo está diciendo el mayor anti-Ochoa es que hay. Ah, quieres ver Son lágrimas. Este, Carlos, gracias por tus 10 bits. Como dijo el Jerry de mi vida bajo, el, bajo un puente, la selección llegó al mundial con la esperanza de que los otros tres jugaran de la verga para obtener un buen resultado. Pero así, eh, con... pero ni así pudieron. A mí lo que sí de... se me hace muy mediocre, güey, es de que año y medio de, de ese desmadre, ahora ya salgan a decir. Que pobrecitos, y que el Tata era muy, muy riguroso y que necesitaban salir. También estos güeyes estaban acostumbrados a, a ir a la selección nada más de shopping, güey, uh -huh. y a fotos y la chingada. Uh -huh. y, y, y vamos a ser honestos, güey, sí, el Tata Martino tuvo muchísima culpa de, de esa Copa del Mundo, güey, pero los que uh -huh. perdieron fueron ellos, los que jugaron fueron ellos y quedaron como pendejos. Y en el 2023. ¿Tampoco la selección mejoró sin el Tata Martino? Sí, ya ganaron la Copa Oro. Gracias a Santi, ¿no? No, de hecho, y de hecho la ganaron con Martino también. Ajá. Eh, a pesar Ahora, de... la etapa de Martino, están de acuerdo que también mucho tuvo que ver el tema de la pandemia, güey. Sí. Porque cuando fue la pandemia, 2020 no hizo nada, güey. 2020 mm -hmm. no jugó nada, güey, pero no por decisión Sardín propia. Sí lógicamente no, no tuvo ese año como para trabajar, güey. Y si se dan cuenta, el declive de la selección arranca en 2021. En 2021 perdió la Copa Oro, en 2021 perdió la Nations League. Ya cuando arranca todo el tema este de la eliminatoria, ya venía mal la cosa. Yo lo dije en su momento. Para mí, el momento ideal para correr a Martino era en, en cuando pierde la final de la Copa Oro contra Estados Unidos. Simón. Que, que era la segunda final perdida al hilo contra Estados Unidos en menos de dos meses y curiosamente venía el Jimmy Lozano de haber ganado la medalla de bronce con una generación que en teoría venía mucho mejor trabajada. Ojo, la selección del Tata Martino que juega la Copa Oro del 2021 jugaba, no jugaba como jugaba la selección olímpica. que jugaba mucho mejor. Pero pues si vamos a buscar un villano de toda esta historia, pues es John de Luisa. Y Gerardo Torrado. Ay, mira Torrado no tenía ni voz ni voto. Por algo, a la primera lo mandaron pero, a Chile. Pero chingar el pendejo se colgó la medallita de que él convenció al Tata, güey, de quedarse. Todavía, sí, todavía sí, tuvo sí, ese de pinche descaro. Mike yo me acuerdo que yo Gracias God por is. tus 10 bits. Vos, er aplícala del payaso de Malcolm con los anuncios. Si no quieren compra una sub, vete al diablo. Por cierto, yo no tengo XD. ¿Qué? Merdí, ya me vine. Sí. Merdí, ya me vine, ya volví. <laughs> Ching, me delaté. Mi compa el precoz. Ahora, ¿por qué decirlo ahorita, güey? Ah, eso sí está muy idiota, güey. O sea, la neta sí. ¿Por qué no lo dijiste en su momento, Pero ah, yo siento, güey, porque, porque va a venir el tata México, güey. Quieren que nos salga vivo de aquí. Yo siento, yo siento <laughs> no, que no, hay no, algo. Voy a decir algo yo siento que ahorita hay algo detrás, güey. Yo siento que hay algo Guardado, guardado se ve súper, pero súper mal, güey. Que ya empieza a hablar mierda del Tata. Cuando Guardado ni siquiera tenía que haber ido al Mundial del 2022, güey. Guardado fue a dar lástima 25 minutos con tal de cumplir el sueño del quinto Mundial, güey. Guardado venía arrastrando lesión tras lesión tras lesión y no aguantó ni medio tiempo, cabrón. Ese es el recuerdo de su famosa quinta copa, güey. O sea, cuando los iba a llevar al Mundial, ahí sí todos lo abrazaron y a muerte con él. Y ahorita consumado el descenso, la culpa o, es de otro mira canterano qué de, de Cruz Azul que nos hizo mierda, güey. Gerardo Torrado fue el que convenció al Tata Martino, güey. Es canterano de Pumas, mi pendejo. Es canterano de Cruz Azul, güey. No recuerdo haberlo visto con Pumas. Ni habías nacido, güey. <laughs> 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 Ni habías nacido. <laughs> Pobre niño, güey. Sí, güey, ese Pumas. <laughs> ya sé, pendejo, pero el punto es cagarle el palo al jarocho. Oh, okay, que la verga. <laughs> Fíjate que Jarocho se escucha culero, güey Pero tabasqueño, no tiene madre güey. Sí, 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 no, no te la puedes sacar güey. Tabasqueño y poblano, güey No, no hay manera poblano más Poblano que... es este, la forma Los que le pagan todo Llora, a los... llora Y mueve su colita <laughs> Oye, dice el irapato, Arderte y venirte, ¿eres Hulk? <risa> <risa> le duele la colita Ah, mira, dice Claro sí. Sport ya subieron la alineación. a ah, esos güeyes siempre la adelantan. Sí tienen un buen insider. A ver. El único insider aquí es Caillou, güey. <laughs> ¿Quién es Caillou? El que le hizo la carrera a Marcelo Flores, güey. El que, el que se le subieron las bolas a la garganta, güey. güey. Ah, Ajá, ándale ese güey. Hay que invitarlo. Ahí está, mira la alineación. Va Ochoa, Central Vázquez Montes, como lo dijimos. Gallardo por izquierda. Julián Araujo por derecha. El grandioso Edson Álvarez por, en la contención, como debió ser contra Argentina para que no nos ganaran. Luis Chávez medio por izquierda. El chiquito Sánchez por derecha. Antun por la, el volante derecho. Irving Lozano por izquierda. Y Henry Muertín en punta. Fíjate que Televisa estaba manejando en, eh, hoy en general que iba a ser Quiñones y, y Henry. Verga, adelante. Un negro. Apostando más a la, a la sociedad que le pueda dar. Yo creo que si hay un pecado que ha definido el proceso del Jimmy, más allá de que es un títere, evidentemente, es de que ni se define del 9. Ni termina por definirlo No extremos. va a ser Santi, güey. Santi no pesa en selección, punto. Juega ni en la si Liga de hay... Granjeros. No, o sea, no juega en el grandioso América. No juega en el Rey de ya Copa. Lo, ya lo dijo el mejor jugador mexicano de todos los tiempos, güey. Blanco? Octemoc Blanco, ¿De espalda, de sí. <laughs> ¿Espalda de huevo? Sí. Espalda de huevo. Espalda de <laughs> huevo. Ahí mandaron, ¡oh, perro! ¡10 dolarucos, güey! Lelo, güey. Lelo con tiburón, a ver, voy Vaya a hacer me. una voz como de tiburón. ¿Cómo hablaría un tiburón? Tiene que ser jarocho. ¿Cómo hablan los jarochos? ¡Pájale no. sí, caramba con, con cara de perro! Y el Tato Juan el único que llegó, Vale Nepele. Ya, ya está, listo el pero... tiburón, sin, güey. Dale, Ay, mira, tiburón. güey, un güey con voz de perro hablando como tiburón. Este, mira. Y el Tata fue el único que llegó a leer Népeles, creo, pero es solo un patiño que se traen para que el equipo lo maneje los mismos pendejos y haga ridículo con los mismos jugadores de siempre. Ahora, yo creo que el verdadero gran pecado del Tata, que parece que se ha ido olvidando con el tiempo, y es ah, que bueno. sí, es 100% tuyo, güey, fue naturalizar a Fundes Muerto y llevarlo, güey. Ahí, ahí sí. Imagínate, güey, acabó en Pumas ese güey. Ahí sí, güey, ahí, ahí sí, no hay manera de decir que hubo otro culpable y todo, güey. ¿Y sabes qué es lo más cagado? Él se aferró con las pinches garras, güey, a llevarlo por sus huevos. Y ya en el Mundial, ¿cuántos, cuántos minutos jugó Funes Mori, güey? No mames, Cero. como... Cuatro, güey, sin mamar. Cero. Cero. Y, y le dio minutos a Raúl Jiménez. Cuando Raúl venía arrastrando la pulvagia, güey. O pulvagia, Pulvalgia, media neurona. ¿Por qué verga El... hizo eso, güey? ¿Por qué lo exhibió así? Pues El... por televisión, güey. El cerebro al nivel de Salvador Cabañas. ¿Quién ganará en un concurso ahorita, Cabañas o Daúl? Tú. <laughs> My okay. great, yo gracias por tus 20 bits. La verdad, Funes muerto, Chucky, guardado. No aportaron nada al mundial, además de que también Tata se mamó llevando puro lesionado o sin ritmo de juego. Y otro de los también pecados del Tata Martino es de que el güey difícilmente le movió a su alineación, güey. O sea, me acuerdo que en ese momento Pachuca venía de salir campeón y el mejor jugador había sido el Pocho Guzmán, que nunca chiquito? lo quitó, Y el chiquito, güey. Ah, sí, Eric Sánchez no fue al mundial. No, güey. De hecho, Eric Sánchez hizo el viaje a, a España. Ya Igual que, Diego Laines. Diego Laines. Y ese es un tema también, güey, ahora que lo mencionas, güey. Como Diego Laines, después del Mundial, por ejemplo, después del Mundial, eh, Santiago Jiménez y el chiquito Sánchez, güey, se, se metieron de lleno al nuevo proceso, güey. Pero dijo. Dice Marco Penac. No mames, ya van otros seis comerciales en menos de 60 minutos. Ya la verga, Boser. Avisa cuando la aprendas a quitar esa madre o ya, o ya te hagan donaciones. No, pues cállale a la verga, güey. Pero mira, <laughs> chinga, mijo. Ya te tardaste un huevo. Master Roy, gracias por unirte. Gracias por unirte en Prime. Este, bienvenido. Dice, hola tío Boser, y puso dos dinosaurios bailando en la cara de Marco Penac yo le voy a decir algo a ese güey, pero con, con el filtro de gatito. A ver. <laughs> Chinga tu madre. No, güey, pues no mames, tan fácil que, que es el Prime esa madre. O ya, si te quieres ver muy mamón, métete a YouTube a YouTube y no salen tantos anuncios. Sí, bueno. De hecho, creo que en, el, en en vivo no salen anuncios, o sí. si. No, nada más al principio. Les voy, a, les, voy a decir algo, les voy a decir algo muy cagado, muy, muy, muy cagado. A partir yo veo este todos los noticieros de, del amo supremo del periodismo mexicano güey Loret Loret de Mola, sí. Y, y desde esta semana, güey, sus este, noticieros han puesto un chingo de comerciales, güey, en vivo, en los en vivos. Uh -huh. A partir de esta semana, güey, no no pasaba esa madre, güey. Sí, les y les ahora digo, que te el está patrocinio de las cuatro letras. Ahora que te están diciendo también a es que ti, güey, que todas se está yendo para todas está yendo para el AMLO, güey. <laughs> está yendo para la señora Caca Claudia. Llora <laughs> y llora. ¿Quién es Urigot, güey? Que están en el chat y ponen una ratita y un diamante. ¿Ataque de Urigot? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién es, güey? Chinga a tu madre. Chinga a tu madre, Kikín. <laughs> expliquen, den contexto sin, sin la con pretexto, muchachos. Sí, ¿por qué ponen una ratita con un diamante? ¿Es Minecraft? ¿Niño rata? Niño rata. Sí. Se le acabó la beca. ¿Querías beca? <laughs> sí, güey, a mí se me hace muy, 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 muy mediocre venir a chillar año y medio después, güey. No, y güey. cuidado, y mañana quedan eliminados contra Panamá, ¿eh? Ojalá, Dios aquí no? te van a echar la culpa. ¿También el Jimmy era muy mierda o qué? Ellos lo escogieron, ¿no? no. <laughs> Jimmy, Jimmy, si sí, 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 lo corren por perder con Panamá, sí es completamente su culpa por dejarse mangonear, güey. Ay, güey, pero sí. también, o sea, yo no lo defiendo porque sí me caga, sí me decepcionó muy cabrón. O sea, ese güey sí le tenía mucha fe, pero también lo tienen atado de los huevos, güey. O sea, también no tienen madre los putas federativos, güey, la bomba y compañía, güey. Hola, loco, Juan, se loco, güey. <laughs> loco, Juan, muchas gracias por tus 20 dolarotes, dice. Soy de Sonora. Verga, quemar al tata es lo que filtró, es lo que filtró proceso sobre unificar a los medios en una narrativa para que los chicanos sigan pagando precios NFL. Para ver a México contra la República Democrática de Me Vale Verga. Eso sí me dio risa genuinamente. Lo volvemos a lo mismo, güey. De cómo mientras existe, es, es lógico, güey. Mientras exista la, la demanda, habrá oferta, güey. Y mientras los, los pochos sigan yendo a ver pinches partidos piterísimos, güey. O se todos... van a llevar un México-Brasil, güey. Pero, o Exacto. sea, ¿estás de acuerdo que, 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 que Jimmy Lozano prometía, sobre todo cuando todavía no estaba este, completamente dentro de...? Cuando estaban Los Maestros, güey. Ajá, ajá, ajá. O sea, ¿recuerdas esa alineación? La neta estaba buena, güey. Viste, ¿cómo sí. quieres que Jimmy se les ponga enfrente y les mienta a los directivos, Carlos? Imposible. Pues es la verdad. No, bueno, no, pues es que es lo que, o sea, es lo que les digo. <coughs> porque no tuviste los huevos de mandarlos a la verga? Ahora, otra porque... vez, momento lurita ya la otra vez, güey. Sí, güey. Es que está malo. Pero, pienso fríamente, ¿por qué okay. no te hacerlo bien o sea, cuando lo puso Chucho Pachuco? Si donan, vos se les en el micrófono un gargajito amarillo rico. <laughs> Dice Leonardo Banda: Los pochos le han hecho demasiado daño a la selección. No, nosotros queremos mucho a lo, nosotros queremos nosotros mucho los pochos. Nosotros los queremos, güey. Carlos, deja de tirarles mierda. Sí. No, la neta, sí, si pinches alcahuetes, güey. También tengan madre, güey. No pueden exigir si son los primeros que consumen esa mierda. Que chinguen a su madre los pochos menos los que nos donan, güey. Es correcto. Don Texas Ranger, por favor, ¿dónde estás? Vuelve. Cristian, gracias por los, los 20 pesitos. Jimmy no llevó su famosa lista del próximo mundial. ¿Cuál, cuál era su lista? Voy la que antes. sacó en los... de entrada no ah estaba, sí de entrada en me la no de de memoria mal, ajá de entrada bueno pero estaba Sebastián Jurado está Jurado eh, Jurado Acevedo y Malagón ahora en ese momento Jurado no estaba tan mal güey eh, ese... fue en 2022 uh -huh. Ajá, antes antes del mundial verdad o sí. después no antes... fue, oh. durante que fue en el programa de los maestros momento Gil Barrera <laughs> dice, ya nos mandaron el contexto. Dice, Urigot, conocido con su nombre de streamer El Uriel, es un streamer parte de un crew llamada la One Kind, famoso por estar todo chistoso y por meterse de la verde en su directo. Su símbolo es la ratita con el diamante. ¿Y qué tiene que ver aquí con nosotros? Sí, o sea, sí tiene que ver. <laughs> Creo que dijeron algo de referencia a eso y por eso empezaron a mamar con eso. Ahora, hay que tener contexto de, de, de esta convocatoria que había propuesto. Era desarrollo en el Mundial de Qatar 2022. Oye, sí es cierto. Y hizo sí, una buena pregunta. ¿Y hablan... ¿y dónde están Cristian y Ever? De todas, maneras, sí, el... de todas maneras, no vamos a poder jugar uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque Carlos no puede moverle tu compu, güey. Ah, pues invitamos dos pochos, güey. Dos por el precio de uno. Se abrieron vacantes, güey. Javier, muchas gracias por tus 50 pesitos. Comparen esa alineación que hizo los maestros con la última que jugó o con la que jugará esta semana. Bueno, Javier, no, no Javier vamos boca tipa N. No vamos lejos, güey. Lo, realmente no fue una alineación, fue una convocatoria porque de hecho puso prácticamente tres jugadores por posición. Pero eh, en esencia, si tú revisas cómo está la sub-23, varios de esos jugadores siguen ahí, güey. Y es ahí donde lo que platicábamos el domingo apenas, güey. Porque chingados siguen haciendo un proceso. O sea, la sub-23 no debería ni de existir, güey. No debería existir, güey. Nada más están perdiendo tiempo ahí, güey. Güey, ¿te pasa que está eh, en sus convocados eh, la, pro, la joven promesa del 2022, güey? Emilio Lara, el Golden Boy el para golden ti. El Golden Boy. Lávate la boca antes de hablar de Don Emilio Lara. Incluso estaba ahí también este, Sendejas. Deja tú, está la mentira llamada Omar Campos. Todavía güey. no pasaba el, el papelito el papelón de Sendejas, ¿verdad? Uh, está medio extraño, porque si ya fue en el Mundial. Bueno, Sendejas jugó su partido oficial después del Mundial. Había Mira, jugado. En la central está el Stitch Angulo, güey. ¿Te acuerdas que luego mencionábamos la. La pija antepasado o pasada. Sí. Ahora, ahí también el ejercicio contextualizando a la banda, pues sí era un cambio de raíz, güey. Eh, aquí el tema es a qué jugadores de la mayor o de, o de los experimentados, entre comillas, les agregarías. todo tampoco Oye, no, puedes perderte. Yo... Todos. Sí, no es que para darnos, cuenta, para darnos cuenta un poquito, exacto, y creo yo que ese es el punto, para darnos cuenta de lo que prometía en ese momento eh, Jimmy Lozano, es ver que de esta lista ya no había ninguna puta vaca sagrada, güey. Salvo el Chucky, ¿no? Salvo Lozano. Uh -huh. Y eso porque en teoría Lozano de todas las vacas sagradas es el más joven. Uh -huh. y esto, yo te diría que Edson ya es vaca sagrada. Sí, ya hasta el otro día en TUDN le y... estaban súper, es, no, 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 en TUDN no, en ESPN, le, están, le estaban dando una felación de esas, este, que no te cuento, güey. Que solo dan los judíos, que funan. Ah, <laughs> sí <risa> Así entendiste. Oye, ¿quiénes, quiénes son los sparring, güey? Los que llevaron de sparring, güey, al mosumbito. Otra vez. ¿No no, Dios. No, o sea, digo, en Qatar, Ah, quiénes, en Catar. Ca... Sparring México. Marco Antonio, Qatar. gracias por tus 129 pesitos. Dice, Carlos, ¿en qué otras elecciones los patrocinadores imponen jugadores? Por ejemplo, ¿esto mismo pasa en Uruguay, Argentina o solo en México? En ah, Uruguay, no nada. mames, llegó Bies a revolucionarlos, güey. Yo creo que, yo creo que aquí se juntan todos los males, güey. Como que buscaron, buscaron o están buscando ordeñar a más no poder eh, todas las fuentes económicas que hay, güey. Para mí es muy triste que la selección se la viva en Estados Unidos. Va a llegar el momento, güey. Va a llegar el momento. O sea, no porque ellos tengan la dignidad de decir hasta aquí, pero verdaderamente va a llegar el momento donde Estados Unidos los va a mandar a la verga, güey. Porque <risa> <risa> el grito y todo. Ojo, habrá que ver, a lo mejor me la estoy mamando, pero habrá que ver qué tanto cambia si vuelve a llegar Trump a la presidencia, güey. Va a llegar este el hijo de Bush, güey. ¿Qué nos hacemos? Marco Antonio mandó otra donación, vamos a leerla como tiburoncino. Ah, pues Aguántame. Ah, sí, que es jarocho, ya iba a ser la otra voz. <laughs> Carlos, Carlos, ¿en, ¿en qué otras elecciones los patrocinadores imponen? Ah, no fue esa, güey. Yo... <laughs> Oye, te, te leo, mira, hagamos un ejercicio. Dime, te voy a leer los sparrings y dime quién de ellos es mínimo, mínimo, banca o titular ya mucho en su equipo de Liga MX. Da, además hay que dar un pequeño contexto de lo que es un sparring, ¿no? como para que la raza igual y la que lo ubique conos de carne y hueso para los entrenamientos de la selección. Pero en teoría tienen, <laughs> en teoría tiene una, una función que es foguear porque sí, son que los próximos cómo... jugadores, ¿no? Ajá, que son los que los directivos de ese momento, o el Tata, direct... bueno, sí, entre los dos dijeron, "No, pues estas son las futuras estrellas de México." A ver, lee las las futuras estrellas de México, güey. En orden alfabético. Alfredo Gutiérrez de Rayados. Defensor. ¿Quién es ese demon? ¿Quién es ese? Ali Ávila de Rayados, delantero. Vale, pues, ese en Pumas. Ajá, está en Pumas, pero es banca. Digo, ¿lo ha hecho bien no no lo ha hecho ahí, más, ahí va, ahí va. Vamos a dejarlo con ahí, va. Lo... Fidel Ambriz Pero y con, con, con estrellita, güey. ¿Cómo puede ser banca ajá. en Pumas, güey? <laughs> Un asterisco. <laughs> Déjate con, que con Mori lesionado <laughs> la verga. Ok, ¿no? eh, Fidel Ambris de León, ese no estoy seguro si es titular. Yo escuchaba mucho de él, pero ahorita no sé si está lesionado. Así o... es, sí es, sí es, sí él ya es un habitual en León, güey. O sea, Ajá, siempre pero, está. ¿Pero está siempre lesionado? Está. No, 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 no. Está rota, güey, pero ya tiene, estaba leyendo el dato, tiene como cuatro años ya jugando en primera división, güey. Tal vez, güey, ya está, ya está consolidado en Ok, el palomita, le atinaron a uno. Y ese güey, sí, ese güey sí, sí. Emilio Lara, defensor en América. Lo regresaron a la sub-23, güey. Y Emilio pinta, pinta Mar para que ya no vuelva a pisar una cancha de fútbol, güey. Qué pendejo, güey. A, me, a, porque... menos, a menos de que lo agarre Mazatlán, güey, Juárez, una mamá, sí. De hecho, eso están de hecho... en tu DN, ¿no? De que tiene que irse a afogar a un equipo. Uh, Oiga, Enric Ramírez acaba de, de rifar con 10 dolarotes. Hola, Bosser, soy fan desde hace dos años. Ah, muchas gracias. Prefiero la pija que fútbol picante. Una pregunta, a Carlos. ¿Crees que vuelva el Billy Álvarez a Cruz Azul? Cuenta con cuenta un facto, arriba la máquina. Billy, Billy Álvarez, yo siento que, que, que ya no tarda en morirse, güey. Aplicando una Adela Micha, güey. No mames, hoy andas muy Adela Micha, güey. Primero Paco Villa, luego Billy. Tú nomás los ves medio arrugados y con canas. No, este ya está para la tumba. Güey, lo bueno, de Paco Villa, está muy triste. A mí sí, sí me sacó mucho de onda, güey. A ver si luego vemos el video, qué triste, güey. Ok, el que sigue. Emilio Martínez, pueblo... A ah, Oaxaca, por parte del equipo, me parece. Es el es heavy? No, 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 Emilio Martínez es otro, güey. Ese no me hagas caso, pero creo que está en Necaxa. Creo que está en Necaxa y es como banca, titular. No estoy muy seguro, pero se fue de Puebla porque Puebla lo vendió en putis en cuanto se cotizó con lo del sparring. Ajá, mira, defensa en Necaxa y partidos, ¿sí? Es habitual en Necaxa. Entonces, no es este... vista, pero... ¿no? pues para no vernos tan mamones. Ajá. Uh -huh. Una estrellita. Heriberto Jurado de Necaxa. A ese güey sí. Ese güey sí. Otro. Isaías Violante. Gracias por unirte a Senso Boceriano, bienvenido. Isaías Violante de Pachuca, que ahora está en Toluca. También, ¿no? No es habitual, pero sí, eh, sí juega. Sí juega en primera. O sea, que solo los de la América fueron los pendejos. <risa> <risa> Este Jesús Hernández de Pachuca, delantero. ¿No es el que mandaron a la América? ¿Jesús qué? Jesús Hernández, güey. Creo, Creo que, que sí la... el... estaba en el Pachuca, ¿no? Ah, es Ilian Hernández, es y que el... le pusieron Jesús y es que su nombre sí, más mand... Ah, no en es América, otro... ¿no? No, es otro güey, Jesús Daniel Hernández, Casia... Casiano. Casiano. <laughs> Casiculo su nombre, güey. Casi fundillo. Casi fundillo. No, casi, no juega, güey, es banca. Tiene un partido jugado de sus últimos diez. Sepa la madre quién es, güey, el que sigue. Jorge Rubalcaba de Pumas. Ese güey está ya en. ¿Es el que está en el Standard League, no? Ah, uh, sí se fue. Sí, sí, ¿no? Rubalcaba es el que Ajá, está. Rubalcaba sí se fue entonces, es que yo, yo ¿Ah? creía que todavía seguían Pumas. No, sí, 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 es el que está ya en el estándar vieja, güey. No, está en la segunda división de Bélgica. Por eso en el estándar vieja, güey. Ah, es sí, super... cierto. Están... Sí, pero en... en la filial, no está en el En el B, el B. Por Ajá. Decir. Ajá, por eso dice segunda división. Karel Campos del América. Ese güey lo metimos en el iceberg del ¿eh? Chemo, güey. ¿Quién es el campus, güey? No mames. Master Roy Ay, 10, buen. bienvenido. Gracias por seguirme en Twitch. Centrocampista. Ah, juega en la sub 23, güey. La puta vida. Ha tenido un medio tiempo completo, güey. Mauricio Isaías, de Pachuca. Y Saiz, ese güey está desperdiciadísimo en el Toluca, güey. Sí. En el Pachuca hizo grandes cosas, güey. Se, se hecho, los vendieron carísimo. Me caga porque ese güey, siendo, siendo este lateral izquierdo nominal, sí debería ser contemplado para la selección por su calidad, pero ni siquiera le dan minutos en el Toluca, güey. Oye, hay, hay, una pequeña corrección, güey. Jesús, Hern es que es un pinche nombre muy común, Jesús Hernández, güey. Ese güey está en, el, en la segunda división de España, en, es goleador del Elche. Ah, sí, ese güey está perro, güey. Dicen que ya lo quieren subir al primer equipo. Ajá, sí, sí es que hay otro Jesús Hernández de Pachuca. Oh. Barba Negra, gracias tío. por tus 20 pesitos. Saludos, ven las fotos del Shnaufky, ¿qué opinan? Ahora aquí ah, está el güey. Con, que está con un bong y unas chelas ahí, güey. Pero pues no es primera plana porque no, no juega ni en Cruz Azul ni en Chivas, güey. ¿Y luego ¿En qué cuál estábamos? Román Martínez del América. <laughs> El Mozumpito. <laughs> no, pues creo que ni lo convocan ya. ¿O también lo mandaron a la sub-23? Pregunta seria. No, ni idea, güey. <laughs> Nomás más este su cortinilla se usa una vez por torneo, güey. Trancholos, güey. Y eso porque estaban todos de, de vacaciones. Santiago Trigos de Pumas. ¿Juega? Me suena, Santiago güey. Trigos. Tiene nombre de pan, güey. Santiago Trigos. A ver si aparecen, ¿no? Ni siquiera aparece, güey. ¿Qué pedo? Es un desconocido para la liga. Plantilla, Santiago Trigos, Trigos... Lleva dos partidos jugados. Tache. Sebastián Pérez Buquet de Chivas. Ah, su cómo se perdió ese güey. En Juárez estaba fundido en la banca. Otro tache, güey. Ojalá lo regresen y mínimo tenga minutos. Y el último, Víctor Guzmán, pero no el pocho. El toro. El toro me da la impresión que no es del gusto del Jimmy. En algún momento lo, lo tuvo cuando Diego Boca lo convocó. Nunca Al... lo, lo volvió a llamar. Dicen que tri Trigo sí juega en Puma. Ah, bueno, sí tiene cinco jugados, perdón. Me equivoqué. Dos partidos terminados, dos completos, pero ha jugado en cinco partidos. Pues mira, no aparece, güey, literalmente. <laughs> Pongo en el buscador Santiago Trigos y me dan más pumas. De todos los güeyes es el único que no me apareció. Pues, ¿cómo ves? O sea, no quiero sonar antiamericanista porque está muy cliché como Carlos, güey, pero todos los del América, sí, ningún de la... Sparring sirvió para una puta madre, güey. ¿Y dónde el equipo que más llevaron? sparrings, güey. Ándale. ¿No es de Pachuca? ¿No son los de Pachuca? Son nah. cuatro y cuatro, creo, güey. Y de Pumas igual fueron, a ver, de Cholos, uno, Chivas, uno, Pumas, uno, dos, dos de Pumas nomás, güey, Rualcaba y Santiago Trigos. América, el Mozumbito, Emilio Latra, este, Karel ¿Qué? Campos, y había otro, ¿no? Ah, no, solo tres, güey. Del Pachuca, Isaías Violante, Jesús Hernández, Mauricio Isaías y... y ya, igual tres, güey, sí, Pachuca y América son los que tienen más con tres. Y de entre los tres del América no arman ninguno, güey. No <laughs> mames, no, ni de, no está ni para equipo de expansión, güey. Karel Campos, sepa Dios quién es, güey. Yo, El yo creo que está retirado, ¿no? La verga. <laughs> El mozumbito jugó en la sub 23, güey, imagínate, los canteranos de Chivas lo papearon ya para que para que eso pase y le festejaron como Henry. <laughs> Me molestas, mandó la dona una donación si ¿sí la leíste. No, a ver. Me molestas. Me si no molestan más perro. Este, muchas gracias <laughs> por estos 50 pesitos. Mucha burla a la Eredivisie, pero tienen más champions que los franceses que no valen madre ni con el Qatar se Nicolás el Qatar San Germain y su tridente, que fue humo. ¿Qué esperaban del enano, güey? El enano no gana Champions. No te, no te enojes, me molestas, güey. Güey, <laughs> mol cuyo canterano es el JJ que fue al Getafe nomás a, a llorar, güey. ¿Qué tiene <laughs> que ver? ¿Eso qué tiene que ver? Ira, güey, ira, güey. Chingas a tu madre. Ese nivel es el nivel de la cantera Se, de. de, de o Se ardió de Messi, güey. No toquen a Messi. Debe, debe sacar un video, un video como el de Guiñac. ¡No me toquen a Guiñac! <laughs> eh, esta es la. Sí, sí, ven lo de lo de, lo de Instagram. Sí, güey. No quiere... mames. Por fiesta... menos funaron a morir a Alexis Vega, güey. Espérate, espérate. <laughs> es que ahí se alcanza a ver el cabecita. Tomando pero agua. La que está bailando no es Muffershoff. Ah, no. No, no, no. Ah, no, no, no. no es. <laughs> es que al principio. No, ¿Ese güey no... quién es, Antuna? No. Mency. Oye, lo asaltaron, güey. No quién? traen nalgas. Ah. Mira, es que ahí sí parece, ¿no? Mira ahí. Ajá, ahí sí parece. Que estaba Richard Sánchez ahí. es lo que te iba a preguntar, güey. Si no veías el Richard Sánchez. Era un comer... Era un comer... güey, parece fiesta de la rosa de Guadalupe. No me toque jameji Ahí está, esto por esto lo están funando, ¿no? Ajá. Es que creo que es donde metes la verde, pero no estoy muy seguro porque también creo que le puedes meter otras cosas como piedra, grico, no, no sé, güey, la verdad no, solo sé que se llama bong Yo no, yo solo sé que como yo yo leo la Biblia, güey, no sé de esos pedos, güey. Él decía que también. En Cruz Azul era pastor y en el América, mira, dealer. Pues es que está en la mero mole, güey. Ahí sí tiene quien le compre. ¿No? Bueno, no es tan amigo de Emilio Lara. A aplicó un paco Stanley. ¿Ya quieren que nos silencien el chat? Digo, el, el stream. ¿Qué me dicen de que Alexis Vega por fin está res resurgiendo? ¡Qué golazo el fin de semana! No mames, güey. Por primera vez armó una jugada él solo en 10 años, güey. Y solo tiene 9 de carrera. Eterno padre <laughs> Cowell. No mames, güey. En mi perra vida prefiero que vuelva Alexis Vega, güey. Qué bueno que eh, le vaya bien. Esa es una shisha. En eso puedes fumar tabaco o cualquier cosa tipo así. Sí, seguramente le meten tabaco. Guiño. ¿Sí? guiño. Guiño, guiño. Ah, así tiene cara de grifote el vato, ¿no? No mames, güey. De lejos se le nota. Es la del América. Esos güeyes hasta resistón <laughs> Güey, una vez fuera de mame, o sea, no es por el de del América. Así me tocó ver un güey en la calle que traía una bolsa de pegamento y una playera del América. Güey. Hasta el gobierno usó un cabrón con playera de la América para hablar en contra del ventanilo, güey. El <laughs> gobierno, güey. No mames. ¿Y la mentira? No, pero lo quisieron hacer realista, güey. <laughs> Demasiado. Demasiado, diría yo, güey. Basados en mi opinión, güey. Por lo menos, por lo menos le acertaron bien, güey. Buen casting. Dice diría Pato. Nos salió vicioso, Nacho. Nos salió vicioso, Nacho. Anéxalo, vocer. ¿Por qué no, pues, crees que lo hacía el chicote? Hijo? ¿Tienen palcrico? No, ¿Qué dice? Que... Ocho Guzmán, güey. De casualidad, no trae el dorsal cinco, güey. Dice Yel, dígale a Nacho que me insemine. <risa> <risa> Eso estaba haciendo antes de que me mandaran a traer a la pija, güey. ¿Ya convenciste ¿Eh? a tu esposa, güey? No, ni madres, güey. A ver, güey, pregunta de compas, güey. ¿Por qué no quiere venir? Por las pendejadas que estaban diciendo en el chat la otra vez. Aparte, ya no sabe hablar en público, güey. Le da mucha pena y, y con personas. Pero estudió nuevas. comunicación, güey. No, no estudió comunicación. Ah, no. ¿No, ¿No, no estaba no. contigo? No, ya estudiaba no. en otra universidad, güey. Estudiaba mercadotecnia. Ah, pues está, güey. Se tiene que vender en el buen sentido de la palabra, güey. No, nah, güey, no, ya ella le cuesta mucho entablar conversación con personas y más que no conoce. A mi esposa también, güey, pero sí le entra el desmadre. No, nah, pero pues le da pena y le digo, no, pues ya. Ya bol, se le fue el internet. Se le acabó la recarga de 50, güey. Pero va a conducir Petty, güey. No mames, luego va a pensar que la está regañando, güey. Cuando estoy editando, escucha eh, los audios de la fiera y dice: ¿Por qué está regañando a todo? <laughs> el vocer sí. ¿Cuándo va a ser el viejo stream? No sé, güey. Me, me pongo una peluca si quieren. Ah, Pero güey. capaz Piénsela, le gusta al menú. La... Pénsela, güey. Dile que de comen. <laughs> Dice Mago of Moon, la esposa de Nacho está soltera. Ok. No. <laughs> Mike Richo, gracias por tus 10 bits. ¿Ya vieron la nueva norma que quieren poner del fuera de lugar? Se viene el segundo Prime de Chicharito y Fuenes muerto. De Álvaro Morata, güey. Ese güey mete puros goles en fuera de lugar. Quiñones se le acab del se acabó la fórmula mágica de Martín Anselmi, güey. Ajá. Pero así ya Memo. lo van a aplicar o van a ser la mamá de probarlo en pinche país que creo raro creo que primero la van a probar, güey. O sea, Están matando muy culero al fútbol en la era infantil, güey? Oye, no ¿tanto sé si daño, digamos... ¿Tanto daño le ha hecho la Kings League? No, dígame loco, pero la neta, a mí sí me gusta eso del fuera. Se me hace una mamada que sea fuera de lugar porque tengo un dedo adelantado. Chinga tu madre, güey. Eso no es tomo. O sea, qué ventaja tengo de que tengo el hombro adelantado. Pues, loco. Porque usaste el hombro, güey? <laughs> yo, yo, eh. en, yo he pensado y, y a lo mejor eh, quien juegue fútbol más semiprofesional me pueda mandar a chingar a mi madre, pero yo no le encuentro mucho sentido de ventaja al güey que viene re regresando, güey, o sea que cuando diste el pase estaba adelantado, pero cuando lo recibió ya está a la par de los defensas, güey. O sea, ahí sí no entiendo la ventaja, güey, incluso ya hasta te madreaste por venir corriendo. Uh -huh. No, pues yo tampoco. Hay que traer a gas otra vez, güey. Oye, sí es cierto. Ese, ese tema sí no nos podría decir bien ese, güey. Me molesta. Pan. Gracias por tus 20 pesitos. Neymar pudo ser crack, pero fue un rico excéntrico. La mentira. ¿Te dan cuenta? La, que a la vez de que se va devaluando la carrera de Neymar, se va devaluando la única buena tajada en la carrera de Chua. <risa> <risa> ¿Cómo le haces para volver un comentario de Neymar, tirar mierda, Ochoa? Medícate. <ríe> Medícate. <ríe> Díganme. Oh, pero soy loco. De esta propuesta que, que tiene Jimmy Lozano, ¿quién todavía podría seguir en la selección? Mira, no sé. Pues en línea defensiva, nomás quita a Emilio Lacra y a... Allá... A ver, voy a acercar el cel porque no lo veo bien. Fíjate que los seis centrales que propone me gustan. Digo, independientemente de que sean Chiquete y Tiva los otros dos. ¿A quién las pones? Mira, adelante. ¿Néstor la... Bultardo? P pregunta seria, seria para ustedes dos, que no son entrenadores. ¿Le darían una última oportunidad en selección a Acevedo? Sí. Como tercer portero, yo lo llevaría. Como tercer yo, sí. portero. Yo preferiría usar esa, ese puesto de tercer portero para uno mucho más joven, güey. No, güey, es que ahí te va. Yo mi uno sería Malagón uh -huh. y dos estaría entre Tapia o Alex, el del Athletic de Bilbao, y ¿Ya? Acevedo tercero. Ya. O sea, pondrías poco, al juvenil como... Dicho, si... en otras palabras, dicho en otras palabras, mi titular es Acevedo, uh -huh. perdón, mi titular es Malagón, y el que le daría más minutos en ese sentido sería Guatapia a o a Alex. Ya. Pero todavía consideraría Acevedo, yo. Entonces, que ustedes entonces como, como tercero, ¿tú crees que Acevedo está ahorita mejor que Julio? Sí, 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 la neta, güey. Hasta por edad. Sí, no, Julio, no mames, o sea, comete más errores que Acevedo. ¿Que Toño si Rodríguez? No de... A ah, Toño Rodríguez no, no me gusta. Nomás llegó, pero no puedo decir la razón por qué, güey. Me gusta comer. Por caliente. ¿Está padrinado? Sí, güey. Sí, güey. No mames, a Cholos le conviene que tenga jugadores. La neta, sí, güey. Date cuenta que hasta hace poco era convocado Jonathan Orozco, pese a que ya estaba bien ruco y, y ya sin fuerzas, güey. Y Jonathan Orozco en ese momento era portero de Cholos. Ahora, ahí te va una super mamadora. Yo no dije nada. ¿El tal Rangel? Mira, sí tendría que estar en un, en un top 5 de opciones reales, güey. Sí, de opciones me gusta, pero convocarlo ya directamente todavía no. Siento que sí, le claro. falta madurar bastante. ¿Cuántos años tiene hablar... el Tala, güey? Vamos a hablar con el pene de fuera, güey. Malagona, los tres partidos que había debutado con el América ya estaba en selección. En el Caxa nunca le echaron un pan, güey. Eso sí, si tal Arrangel estuviera en, en el América, ya el recambio de Ochoa, el próximo Ochoa. Ya es, aquí, los... aquí es donde entramos en esa, en esa contradicción, güey. Si tanto le interesa a Televisa poner a Malagón, güey, ¿por qué no es el titular? Es, es, un, es que están... güey. es un conflicto de intereses, güey. Porque saben que vende más Ochoa. Pero ¿quién manda, güey? ¿Ochoa o, o, o Televisa? Ochoa, güey. Pero, güey. Ochoa y Televisa? El dinero, güey. Y mientras Ochoa siga teniendo a sociedad en patrocinadores y siga generando ingreso en publicidad, pero entonces, entonces no es Televisa, güey, ah, es Ochoa eh. mismo. No, no, a ver, sí, no entiendo por dónde quieres llevar la conversación, pero vamos a ser realistas, güey. La federación va a ser... lo que económicamente más le convenga. Por eso hay partidos en Estados Unidos. Por eso se amplía los moleros, güey. Así está Televisa, güey. Si, 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 si Ochoa no tuviera esos, esos, esas amalgamas en patrocinios y todos esos claros este, conflictos de interés bastante marcados y turbios y sobre todo mal vistos, si ese güey no tuviera todo eso, ¿aún seguiría siendo el titular? Mira, yo te voy a decir una cosa, güey. Ochoa es el primer consciente que sabe que nunca estuvo más cerca de perder la titularidad que ahora con Malagón. Por eso ni siquiera felicitó en América cuando fueron campeones. Se ardió. Sigue siendo el, el, quien mueve, la, quien mueve de las masas es quien pone el dinero. Y lógicamente, güey, a ver, Kabak no va a poner un comercial de Malagón, güey. Kabak va a poner por lógicas razones a Guillermo Ochoa. Pero vamos a ver. Si el día de mañana... Voy a dar un ejemplo muy pendejo, güey. Si el día de mañana Bimbo... Quiere a Ochoa o a Malagón en su comercial. Es que ahí te va. Es que o es a donde, donde quería llegar yo, güey. Hasta... Porque deportivamente... Perdón que te, ya para terminarse. Deportivamente, hoy en día... Malagón y Julio González están mejor que Ochoa. Es deportivamente. Que, es que creo que, yo sos, eh, creo que eso está bastante claro. Y, y, el, y la persona que lo diga que no... O es pagado por Ochoa, que eso también hay que decirlo, güey. Hay sí, sí. analistas, hay creadores de contenido. Hay. reporteros. Sí, Mauricio. Ay, no vas a estar hablando. Hay personajes que reciben Ajá. dinero. Reciben apoyos. Reciben simplemente la amistad. Llámese Mauricio y May. Nada más por defender lo indefendible en cuanto a ese portero, güey. Ahora. ¿Hasta dónde puede la afición manejar este pedo? Es a donde yo quería llegar, güey. ¿Qué tanto puede la afición decir, me vale verga Cabac, y empezar a tirarle caca a kavak, empezar a tirarle a cualquier empresa que esté ligada a Memochoa, para que ya por fin empiecen a despertar con ese pedo, güey? Mira, mira, te la pongo así de simple. El último partido que jugó la selección mexicana en el Azteca, ¿se acuerdan cómo fue y cuándo fue? Sí, el abucheo a Ochoa contra Javier. abucheo a Ochoa al unísono, güey. Y todo Televisa salió a brincar, güey. Incluso hace unos cuantos lives hacíamos el comentario mamador de cómo Memo Schutz ardió al grado de decir que quien abucheara a Ochoa no merecía ser mexicano. Que hasta me contestó, que, que lo volvería te... a decir. Y lo reafirma, que te dije que le dijera reafírmame esta, o sea... Eh, <laughs> grado de ardidez llegaron los televisos, güey. Lógicamente en ese momento Malagón todavía no había sido el titular, güey. Perdón, no había sido campeón con el América. Yo sí creo, yo sí creo que el título cambió todo, güey. Y ojo, si Malagón y el América son bicampeones, ahí te encargo, güey. Porque Ochoa ya descendió. O sea, ahí ya no hay Muy manera bien, de... Ya, ¿Ya matemáticamente ya está fuera o todavía le todavía quedan esas esperanzas no, pendejas? Le quedan partidos, pero pues, güey. No, no mames, van de último. De no, hecho, que... hecho, hace como, ¿cuántos partidos faltaban? Ya los dábamos por muertos, güey. Nosotros dijimos que marzo era el, el mes que podía eh, resumir lo que podría pasar con la temporada de Ochoa, güey. Y en todo marzo no, no ha ganado ningún partido, güey. Eric Ramírez, y... gracias por tus dos dolaritos. ¿Quién sería el DT ideal para México si despiden a Jimmy? Miguel Herrera. <laughs> Ay, güey, ya el que pongan va a seguir siendo la misma mierda, güey. Pues por eso, el piojo, güey. Mira la alineación de, de, de Diego Coca y mira la del Jimmy, güey. Es la misma mierda. Y es la misma mierda que con el Tata Martino. Andrés Ríos, gracias por tus 10 bits. Dice el tío leyenda salió del chat. <laughs> Tráelo de nuevo para que se pelee con carlos güey. no estuve no, esa vez no estuve no me acuerdo por qué porque tardiste ¿Tar porque fue solo entre compas <laughs> <laughs> no es cierto te había ido a cenar conmigo tu despedida de soltero así ah, es cierto. ahora no. No, no es que estamos <laughs> no es que estamos convocando a una revolución o una mamá así pero no estaría mal. No estaría mal que si ves a Memo Ochoa en un comercial de Big Bapurú, te metas a la página de Big Baporú y digas, oye, ¿por qué verga estás patrocinando un pendejo? Mira, algo, güey. No toman esos comentarios en serio. No, créeme que sí, güey. Créeme que sí. O sea, a las empresas les da miedo, güey, la funa. Tú te das, tú te das a, a Facebook y ves las fotos donde aparece Ochoa de las cuentas de la selección, de Televisa, de la misma publicidad de las marcas que tú mencionas, güey. Tienen puro me divierte, güey. <laughs> es el tema. Tú metes ahorita al azar, güey. Tienen o me divierte o me enoja, güey. No hay me encantas, no hay pulgares arriba. Literalmente las dos reacciones en Facebook. Es que sabes que falta, sí. falta sí. dar ese brinquito a Funa, güey. Nah, si Pero no pasó... también ser realistas, güey. Si no pasó después del Mundial de Qatar, no Mira, va a pasar de, de camino 20, al 2026, güey. Así te la dejo, güey. Yo me doy cuenta en red. Todavía en pleno 2024, sí. sigue habiendo mucho pendejo que se ofende de que le tiren mierda, a Ochoa, güey. Ya no sé si siquiera sí. son americanistas, güey. Porque francamente yo creo que el Americanismo el americanista no es mediocre, güey. Por algo son el equipo con más títulos de liga en el fútbol mexicano, güey. Yo no sé si el americanista se siente representado por un cabrón que desciende, por un cabrón que nada más les entregó una liga en dos etapas diferentes, por un cabrón que solamente piensa en sí mismo y no en un plan a futuro, güey. Yo no sé si el americanista en realidad se siente representado por esa basura, güey. Más allá de la carrilla, más allá, y mira que yo soy pues ante... Su ídolo máximo es Cuauhtémoc Blanco. Ah, ese ya es otro debate, güey, donde yo también tengo mis argumentos. Pero honestamente, en el caso específico de Guillermo Ochoa, y te lo digo porque también me consta, he visto, que hay americanistas que dicen abiertamente, yo le voy a la América y me caga Guillermo Ochoa. Todo yo le trat, hago una pregunta a, al americanismo que está en el chat. Si de verdad ustedes creen que Ochoa es más de lo que fue en su momento, un Marchesín, un Moisés Muñoz e incluso lo que es hoy en día un Luis Ángel Malagón con ustedes. Barba Negra, gracias por tus 20 pesitos. A huevo el bicampeonato de Miami por el bien de la selección. Y luego no. Mike Richo, gracias por tus 20 bits. Dice, ¿es cierto lo que dice Medrano que la bomba quiere poner cementos fortaleza en las playeras y en el centro de los estadios? <laughs> eh, pues mira, en la, en la playera de la selección no se puede, o sí. No, no se puede, solamente en las de entrenamiento. Solamente en las de entrenamiento. Um, Sur Dog dice en la secta voceriana seguido hay pendejos que me responden cuando le tiro ochoa y lo defienden. Sí, pues es que te digo, siempre los va a ver. Estoy buscando una publicación de Ochoa, pero no encuentro nada, güey. A ver, aquí ya, aquí ya le contestaron a, a Carlos uno. Dice: eh, Mago of Moon dice: Marchesina el mejor, aunque yo creo que ahora es Malagón. Y luego Luyelito dice: Cuando estaba Ochoa en el América, siempre al América le metían un gol de ley. La... Ah, no, yo pensé que. Aquí está otro güey: dice, Javi dice: Soy americanista, ándale. pero al final el que quiere dar esa imagen que vamos a muerte con Ochoa es Televisa. Eh, pero quieren vender otra cosa. Es que busco Memocho y solo me... Dice, solo me Jared, soy americanista y la neta desde un principio Chaza me hizo un imbécil. En la final contra Teco regaló tres goles, eso es cierto. Si no fuera por la delantera de aquel 2005, la neta esa final la perdemos. Mira, hay una publicación de tu DN del 24 de junio del 2023. Dice tu Les diste cachetadón con guante blanco, Jimmy. Jaime Lozano defiende con mucha autoridad a Guillermo Ochoa de la gente que lo critica y deja un mensaje contundente ante la prensa. Y las reacciones: mil me divierte, incluido de un tal Carlos Quintero. mil <laughs> likes, o sea, si ¿sí hay gente que lo defiende. <laughs> o no sabe usar las reacciones de Facebook. reacciones acabo. Ahora, también 3, Facebook es un mal parámetro, güey. En, 3, Facebook, 000... en Facebook está el nicho de señores más grande, güey. O de niños. Sí. Ándale. Este dice Chuchin Ley va, yo soy americanista y me caga Ochoa. Mira, Bajo hay una publicación también, de. Muchos americanistas, ya, muchos americanistas ya estaban hartos de Ochoa en su última etapa con el ave. Para nada hay, me siento eh, representado por, por ese soberbio. Hay una publicación del esto, del diario Esto, donde Gallardo hace unos días dijo que hay que respetar la jerarquía de Ochoa. Cuatro mil me divierte. <laughs> la verga. Y la publicación tiene solo cinco mil este, reacciones. O sea, cuatro no, pero... de cada cinco güeyes que vio la publicación se cagó de risa. Métete a la cuenta oficial de la, de la selección. Y en las ah, fotos la misma semana ah, ve las ah, fotos cuántas reacciones tiene negativas, güey. A ver si se sí el Bosser tiene razón, es como cuando funaron a Alemán y Adidas lo dejó de patrocinar. ¿Quién es alemán? Y la funa era falsa. Es un ¿Al rapor, alemán? Wey. mira wey, suben fotos de la selección, todo el grupito, pues foto con corazón y like la foto de Ochoa atajando. Puro me divierte. 3.000 y me diviertes, güey. Es que ese es un buen un buen termómetro, güey. <laughs> este... Hicimos 20 tomas y esa fue la mejor. <laughs> Ve, ah, mira, Henry tampoco lo quieren, güey. 1.400 me diviertes en la foto de Henry. Pues es que ahorita Henry no anda en buen momento, güey. La de Quiñones 1700 me divierte. Eh, eso ya sabemos por qué es. ¿Por qué? Me explicas, es que no... Ahora yo te voy a decir ah, también... No, cosa. nos van a poner amarillo <laughs> otra vez esta mierda. Soy nuevo, güey, no sé. Te voy a decir una cosa que sí da mucha tristeza en el tema Quiñones, güey. Ya hablamos de los sparrings que, para bien o para mal, no figuran en la primera división. Hablabas... Yo que no ha figurado en primera división. Ya hablaste de, de de las vacas sagradas y de cómo muchos de ellos ni siquiera han podido tener una oportunidad en selección mayor de, de esta base del Jimmy. Cuando Lozano toma el interinato, le preguntan sobre naturalizados y dice yo confío en el jugador mexicano, yo no quiero naturalizados. Después sabemos que se hace todo el rollo de Quiñones, de Quiñones tiene que jugar y va a jugar. ¿Qué ojo? Si a mí me lo preguntas, a mí que me cagan los naturalizados. Que me cagan los negros que iba a decir. Creo, no, creo, creo honestamente que hoy en día es más útil Quiñones de lo que en su momento iba a ser Funes Mori. Porque cuando naturalizaron a Funes Mori ya venía en una clara decadencia. Creo que hoy Quiñones sigue en su prime de su carrera. Pero en resumen, cuando lo ves desde afuera, en lugar de dar la oportunidad a los nuevos chavos de 22 años para abajo en la selección mayor, decidiste naturalizar a un colombiano de 26 años. Oye, güey, yo quiero ir al partido de la sub-23 de México contra Argentina. Están baratos los boletos. 150. Que todos se lo donen a los argentinos, güey. <laughs> Oye, neta, están bien baratos, güey. 150 para ver a la decepción mexicana. ¿Quién viene chido de Argentina, güey? ¿No viene Garnacho? Mm, no, creo que va Chago Almada, que es el güey del que más esperaban, pero acabó en la selección, este. De, digo, acabó en el Atlanta United y, y fue campeón del mundo. Es el primer jugador en activo que gana un campeonato del mundo en la MLS. No mames, ahí estaba contando a Marcelo Flores este güey. Hay unos sí bien mamadores, ¿no? Marcelo, ¿quién, ¿quién dice Edson? Y abajo Joaquín Esquivel se perdió. A Eric Aguirre lo metió como contención y ahorita lo va a usar como lateral derecho porque le odia a Mozo, güey. No mames, que contempló antes a Emilio Lacra que a Mozo, güey. <laughs> sí, güey, hasta en su lista imaginaria odiaba a Mozo, güey. Ahí y tienes. A... Yo sigo esperando más del nene Beltrán, güey. Su, si no su, su único superpoder es ser humilde, güey. Marco Antonio, gracias por tus por 50 pesitos. Ciña, el mejor naturalizado que ha habido. Ah, mira, acá está la convocatoria. De Argentina, pues no conozco a ninguno. Leandro Bray de Boca Juniors, Fabricio Iakovich, Joaquín García, Gonzalo Luján, Luján perdón, Ian Glavinovich, Aaron Quiros, parece Albur, Marco Pellegrino, ah, compañero de Ochoa, güey, en juega en la Salernitana. Román Vega, <laughs> otro Román, güey. Otro Vega. Óndale, <laughs> es la mezcla... Vieron que los argentinos empezaron a burlar de México, güey, diciendo que Tigres quedaría en, la última, en el último lugar de la tabla en, en Argentina. Nah, mames. La mentira, bro. Nada mames, güey. Eso nah, está nah, muy exagerado, güey. Tigres mínimo del 5 para abajo de la ley de argentina se los pisa, güey. Ay, Tigres hizo chiquito cuando entró al monumental, güey. Eso sí, pero fue sí, una a final, güey. Ah, mira, Federico Redondo, Juan Esforza, Alan Varela. Ah, ese güey lo, lo he utilizado en el FIFA, güey. Es muy chido como contención. ¿Dónde Christian, juega? En, en el Porto, güey. Si y él sí es titular, ¿no? Como Jorge Sánchez. Cristian Medina de Boca Juniors, Thiago Almada de Atlanta, Claudio Echeverri. Echeverría. Matías Soule, Nicolás Paz, ah del Real Madrid. <laughs> Luciano Gondou, Santiago Castro, Pablo Solari, Lucas Beltrán y Juan Nardoni. ¿Sabías sabes de quién es familiar Pablo Solari, güey? No, ni yo. Fíjate que van a jugar <laughs> dos partidos aquí en México, güey. México contra Argentina, uno en Puebla y el otro en Mazatlán. Sí, ya sé. Te digo, quiero ir al de Puebla, pero ¿cuándo es? ¿Sí? Esta semana, güey, el viernes. Me das permiso de ir, ¿vos? ¿Tú sabes, sí. Chato? Bueno, espero la transferencia. <laughs> Ay, no encuentro cuándo es. Es el viernes, güey. Este viernes, pasado mañana. Ah, no mames. Por eso ya no hay boletos, casi. Bueno, en las zonas chidas, güey. <laughs> ¿Cuánto, cuánto para que te... Si te donan... Para que vayas al partido y les avientes bolillos a los argentinos, güey. <laughs> no, Como mames. palomas, güey. Tengan para que coman. <laughs> Pedazos de tortilla también, güey. <laughs> Pablo Solari es buen jugador. Sí, Juan River. Echeverry no fue el que fichó con el City. A ver... No, dice River Plate. Bueno, quizás ya lo compraron, pero todavía juega River. Ahora, ¿quién es la convocatoria de la Sub-23 mexicana, güey? Tengo entendido que está Emilio Lacra, güey. <laughs> a ver, déjame ver. ¿Es en está serio? Tu, tu funda sí, a la güey. Alex Padilla, perdón. Que Alex ni juega, Padilla. ya vi que ni juega en el Bilbao y tú se la cromas. Se la eh, cromas güey. como tú de N. Ochoa. Fernando sí. Tapia. Alex Padilla. Y que tampoco juega, güey, porque va rotando con Allison. Con Allison, no mames. Omar Campos, al que lo han hecho caca todos los delanteros de la MLZZZ. ¿Qué equipo juega este Campos? ¿Cómo? ¿En qué equipo juega Campos? Eh, en el equipo más chico de Los Ángeles. El Chelo, gracias por seguirme, <laughs> el Twitch. Eh, el Tilín Chávez viene para acá, güey. ¿El Bro. Pilín? El Pilín Chávez, Ramón Juárez, Jesús. Ay, güey, ese Jesús Alcántara... Yo no sé por qué no se quedó en Portugal en el Sporting. Porque no lo compraron, güey. En el Sporting CP. <risa> <risa> Emilio Lacra, Jorge Vergalarga, digo Berlanga. Eh, Rodrigo Huescas viene, güey. Y Pablo Monroy. <laughs> Mediocampistas: Andrés Montaño, Rodrigo López. Ah, ese de Pumas mete golazos, güey. <laughs> Diego Gómez de Necaxa también juega muy bien. Sebastián Fierro también de Tigres juega bien. Esos son titulares, güey. Brian González de Pachuca, ese creo que era titular, pero creo que Emilio Rodríguez le quitó la titularidad, una mamada así. Alan Bautista, Diego Medina de Santos y ya, de delanteros, Ramiro Árciga de Mazatlán. Marcelo Flores, güey. <laughs> Efraín Álvarez de De Cholos. Jordan Carrillo de Santos. Ociel Herrera de Tigres. Edson Ayón de Querétaro. Y Santi Muñoz de Santos. Eh, Santi de Santos. Pues la delantera quitando a Ramiro y a Edson Ayón. Se me hace muy bueno. Efraín se cayó, güey. Porque Efraín sí pro prometía. Son los, ¿Quiénes son los porteros, oye? Fernando Tapia y Alex Padilla. Ajá, qué bonito. Te digo, güey, que sí hay buenos prospectos en la sub-23, güey. Oye, ¿en qué hotel se quedarán, güey? Yo tengo una foto con el Tilín Chávez. ¿El, con, ¿Con el Pilín Chávez? Este, los que están en el chat, güey, ¿en qué hotel van a estar y me tomo una foto con Emilio Lacra? En el fiesta americana, güey. Pero, ¿cuál de todos? No mames, aquí hay como 40 fiestas americanas. Ya investiga, güey. Oye, del CM Puma ya llegó con sus 20 barotes, dice, todo el día esperando, live, me distraigo y ya están desde hace dos horas. <laughs> si quieres, le pregunto a alguno de mis contactos a ver si te puedo conseguir algo, Nacho, pero en privado, güey. Simón, públicalo aquí. Y eso por <laughs> el paro con, con mi pago, güey. Okay. Así, así ya no te picho las cheves. ¿Estará la hermana de Marcelo en Puebla? Qué buena pregunta. <laughs> Pero pues Marcelo es básicamente la misma madre, pero Marcelo Ebrard. Te digo, güey, la traeza está toradísima. ¿Cuándo vamos sí. a hacer una... una política, vocer? El pulso de la pija. Se sí, Nacho, güey. El pulso de la picha. No creo que soporte tanto facto güey. Güey, pues si de por sí le tiramos a su equipo pedorro, güey. <laughs> ¡Me Oye, Luca Martínez Dupuy no lo convocaron. ¿No estaba lesionado el güey? Sí, tiene, mm, como, creo que ya había tiene como seis meses lesionado, güey. No, ya había vuelto, güey. Ah, sí. Fíjate, el otro que también está chido, que, que ojalá no lo pierdan con Chile, Benjamín Galdámez. Pero ese güey ya juega en el Toluca. En el San Luis. ¿Cómo? ¿Se lo prestaron o qué pedo? No, Benjamín Galdámez llegó al San Luis, güey. Entonces, ah, no, el que está, perdón, sí es cierto, güey, el que juega en Toluca es el loco Abreu. Ándale, Diego Abreu. Qué bueno, juega, es decir, mucho. <laughs> es parte del plantel, güey. Es el que le carga las maletas a Alexis. Ah, mira, dice Cristian Martín, se deben quedar en el Camino Real de Angelópolis. Ahí luego he visto autobuses de equipos de la Liga MX. ¿Viste? Ah. No que creo, no creo, es americana, güey. Bueno, igual pregunta, porque yo sé que sí se quedan por la zona de Angelópolis, porque pues, es lo más cerquita del, del estadio y que no sean los hoteles de finza que pues, son los hoteles de paso. Dice Andrés Sandoval, ser... ¿Qué, ¿Qué le duele más a Spike? ¿Que hablen mal de sus chivas o de su 4T? No sé, güey, no recibo dinero de ninguna. Recibo dinero de Boser. Me duele más que hablen mal de Bosser. <laughs> El partido va a ser en el Olímpico de la UAP. No, pendejo va a ser en el. en el Cuauhtémoc. Digo, porque si va a estar Emilio Lacra, güey, hay que estar en un potrero. <laughs> no me güey, en... ¿por qué lo consideran, güey? En el 2B. Dos... ¿Por qué, güey? <laughs> Pero pues ya ni siquiera el América lo quiere, güey. Ay, güey, no va a faltar el Atlas pendejo que lo compre el próximo torneo, güey. Yo Danza. te apuesto que sale. ¿Quién es equipo satélite, Plot de la Twist va a terminar en chivas, güey. <laughs> Ojalá, güey, <laughs> llegara y la rompe, güey, para por fin sacarnos la de cendejas. La wey. va a romper, pero la cara, güey, se va a pegar otra va. vez, güey. Va a ser va. un pollo briseño, se va a romper así la cara. Va a romper el vestidor cuando sea banca de Alan Musso, güey. <laughs> ¿Y, y convocaron a Joao Malek. Pobre Joao Malek, güey. ¿Ya no. ¿Cuántos años tiene? 26, ¿no? No sé, güey. Si Nayib Bukele lo viera, güey, no estaría en la calle. <laughs> Mike Richo, gracias por tus 20 bits. ¿Ya vieron que muchos equipos de la Premier les darán castigo por jugarle al Vergas y contratar a lo pendejo? Ah, ¿los del Fair Play? Pues yo no veo que desciendan al Manchester City, güey. El antifútbol hecho persona, güey, es ese equipo. Dice Natas, tío vos eras una recaudación de firmas en, y luego se me hace que Twitch le bloquea el, <laughs> el, link. el link para que dejen de llamar a Ochoa a la selección. Nah, esas madres no sirven pa ni verga. Oh, no. Lo único que puede servir es que te metas directamente contra los patrocinadores. ¿Qué sirve más, güey? ¿Una colecta de firmas en chain.org o Emilio Lacra? <laughs> ¿O qué? O Emilio Lacra. A veces es que las firmas, güey. Por lo menos las firmas ves algo, güey. Ves algo tangente. <risa> ¿Ves vida? <laughs> <laughs> ah. Ah. <laughs> ah, perro, un perro, ¿no? Dice Iván RG, no hay mejor manera de pasar las noches que disfrutando la pija de Boser. <laughs> ah, lo que se me iba, güey. Debe, deberían aplicar el fair play financiero y desafiliar al a Manchester City, güey, antes de la Champions. Oye, el que, oye, hablando de, este, de, de gente desaparecida, el, el Darchy Monkly no está, güey. Está deprimido, güey, porque lo dejaron por una lesbiana. Se peleó con el Nacho en Twitter en la tarde, güey. Se peleó, es decir, mucho, güey. Solamente me, me respondió como con 40 hashtags y mamada <laughs> y media. Nada más lo vi. ¿Por qué, güey? ¿Ahora, ahora como, que le, le dije. Como decía mi abuela, para que haya pelea debe haber dos locos. Y aquí había tres. <laughs> y aquí había tres. <laughs> sí, yo vi que el Nacho se puso a llorar, güey, porque compartí una foto muy explícita de Xochitl. Mm. De Sol. De <laughs> de claudia, no, nomás le puse el, el, el Give, güey, de llora Y el Darche Monkley me escribió Una biblia, güey <laughs> <laughs> Está muy, este Hoy no estuvo Ever, no estuvo Tex No estuvo Cristian no Valle, güey No estuvo mi internet, güey, o sea Esta básicamente no es canon, güey ha sido una de las peores pijas que hemos tenido, güey. De y hecho, suavecito diría, de, decía que quería jugar el uno, güey. Ha sido una de las peores pijas. No sé. y, güey, la mentira. Nacho, mucho texto. Básicamente esa le apliqué, güey. Porque me puso como dos, tres comentarios y nomás le respondí con el con el mismo, mismo gif de llora y llora y, y como una página puso una página pues anti Chairo puso el, su marca de agua este, dice, ah, con que usando tada. Yo solo leí mucho texto.jpg eh, Eso lo hiciste con la super chiva, güey Sí é, eh, Te encargo que no metas temas políticos con mis personajes, güey <eso> Por favor <laughs> Si no te, yo, puede, te puede caer yo, este un, una gelatina envenenada, güey. Por favor, güey, acaba con mi sufrimiento. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer pues, la pija de, de mujeres, güey? Nunca, güey. Aquí ya se acabó el 8 de marzo. Eh, ah, ¡Güey! güey. Sí, a todos nos han tirado mierda, güey, que no le hagas... Güey, me, me exiges a mí, cuando fue a traer una mujer, Carlos se ardió y no quería venir. Hasta cancelaste por culpa de él. Ya dile. ¿A quién? ¿De quién hablas? ¿De quién le hablas, güey? Estoy mamando, güey. Ah, yo dije, no mames. No la historia de la pija, güey. En el chat siguen diciendo fuera Ochoa, fuera Ochoa, pero vayan a decírselo a aquí, güey, no mames, Kabak, güey. Vayan a Kabak, compren un carro. Compren un carro, choquen ayer... y digan, esto fue por Ochoa. No mames, ayer hicieron una dinámica muy pendeja, güey, muy estúpida. <laughs> de la cuenta de Kabak con una foto de Ochoa y un balón que dice, ¿qué tienen en común? Kabak y Guillermo Ochoa. Ah, sí lo vi, güey. <laughs> No más, de ese seguro se los papearon de arriba para abajo, ¿no? Sí, a la secta, güey. No, le puse, ninguno te ofrece garantía. Juan Pablo Lozano, güey, biche comenté basado. Es la pija más flácida y sin levantar en la que he estado. Pero pija que sale, pija que consumo. Deja tú ahí todavía 650, güey. Hace Lá, rato me ¿no? en... a la verga. Vámonos. Y el uno Vos, Vieron pues, que en la liga de Ambrientina le dio convulsiones a un jugador en medio del partido. Ambrientina, güey. Eso desde el fin de semana, creo que un güey de estudiantes de La Plata, una pues madre. Es que también mí. no les dan de comer, güey. ¿Cómo chingos quieren? Pero nos fue chido en donaciones y eso se agradece. Sí. sí, sí y, chingos, y eso chingos, que no estuvo no Cristian, es que ellos sí se saben la de chambear, güey. Siguieron los consejos del piojo. A trabajar. A trabajar. Pues, no, pues, 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 tú tú, a trabajar. Tú, 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 tú. A trabajar. Pues a trabajar, hay que seguir trabajando. Dice Ay, ¿por qué no Al Alonso Martínez, los va a bloquear Ochoa más. <laughs> te va a desbloquear, te va a mandar mensaje y luego te va a desbloquear, güey. Y más con lo que se viene, porque se vienen cositas en el canal de Bowser. Sí, no, con ese va a barrear, güey. Cuando... Saldá dice, yo digo que Nacho nos cuente lo de su prima. ¡Ah, la verga! ¡Vámonos muchachos! este ¿Eh? Cuídense mucho, los <laughs> quiero. Les mandamos un besote y abrazo gracias por habernos acompañado en esta pija, dos horitas hermosas, este sí, a, ¿De de, como todo en la vida hay, este altas y bajas, y creo que esta sí fue un Emilio Lara bastante claro, pero este prometemos el domingo traer a este a la tibuchica, vamos a la tibuchica, güey, a la tibumano, tibu tibu güey ¿Qué prefieren, a la tibuchica o tiburoncín? Tiburoncín, güey Tiburón porque habla como jarocho. Tiburón no <laughs> tiene tanto plástico. Vámonos. <laughs> Espérate, güey. Dice: It's gamer ollie A perro, cinco dolarotes. Para que no se sientan mal. Gracias, ah, gracias. No va a haber uno. ¿No, no, uno. No, es que Carlos no puede jugar uno. ¿Y qué, güey? Podemos meter a dos todavía mejor. Dos vocer chulos son este los chulos, porque pues, son los que nos patrocinan, güey. Dice Mike Richo, ¿mañana habrá pija para mentarle a la selección? No, mijo, no vamos a poder. Bueno, puntualmente yo. Yo ¿Qué? diría que, que Haya y si golean 3-0 a México, güey. Pues que no voy a estar, güey. 100, sí, Puma, gracias por tus 20 pesitos. Dice, ¿esta pija vio a Marion Reimers? ¿O por qué tan ¿O plácida? ¿Por qué tan plácida? <laughs> no mames. Es que te puedo Lo decir la pija de pues, la André Marín después de los hielitos, güey. Inviten a Fútbol Gourmet. Ah, sí hay que invitar a Fútbol Gourmet, muchachos. Son los chemos, ¿no? Los que eh, uno, uno le va a la Cruz Azul y otro le va a la América. Ah, como, como aquí. Como aquí, güey. Sí, güey, tú, tú y, y, y Carlos, güey. <laughs> llora y llora. La pija política que se haga después del debate. ¿Cuál debate, güey? No va a haber. No sé no, cuándo va a haber debate. Vamos a hacer pija política, güey, para sacar mi playera del PRI güey. <risa> <risa> Yo tengo un chingo de ganas de, de imprimir la foto de, de, de Peña Nieto, güey, arriba del tiranosaurio Rex, güey. Sí, la Vendelas, han visto güey. Que es que está abrazado que trae una vieja que se me imagino que es la gaviota tatuada bueno, buenota arriba de un tiranosaurio Rex y con unos, unas <laughs> metralletas, güey. A la madre. No la han visto. No, Estoy no, en guerra, no. En güey. Humor duranguense. <ríe> Inviten <laughs> a la escuadra. No, güey, ya no quiero que me preñen. Déjala busque nomás para. Ya con esto nos despedimos. Marco Antonio mandó 19 pesitos, pero no dejaste mensaje. Marco Antonio, ¿qué? Regil. <laughs> Ocho ha descendido y el más goleado. Miguel Jiménez, el guacho que le va al Atlas. Güey, sigo pensando que este güey es el guacho este ya descarado te vez un logo del Atlas. Debate, ¿por qué Cruz Azul no es grande? Si le va al Atlas, güey. Ahí está, muchachos. Vean esta obra de arte, güey. A la madre. <laughs> Nunca la había visto, güey. Está pero perra, güey. <laughs> Javi dice, "Oye, yo una buena pregunta." Y el Nachotón No existe, güey. Es como los papás. <laughs> Dice Nathan, quiero pija, más pija, llénenme de pija. Entonces cuando sale la de Ochoa, el martes, muchachos. Soy gay. El güey. martes. Está bien Mañana bien esa pero Pero pónganle transiciones, güey. Sí, sí me saca mucho de onda que corte directo, corte directo. Por ese video de PowerPoint a veces. PowerPoint me está, güey. Ever llegó uh, Ever, gracias por tus cinco dolaritos nos, nos quiere mantener aquí No, dice Ya me quiero ir a mimir Ok, ya cuando se acabe su donación nos vamos A okay, menos ya. A menos Si donan, si donan 10 dólares Ustedes juegan el uno y yo ya me voy a dormir <laughs> Pero pues todas las donaciones del día son para los dos nomás sacamos cuentas. Jesús, gracias por tus dos dolaritos. ¿Qué piensan del documental otro después de 12 años? Documental Oro. Ah, documental Oro. Pero ¿cuál es ese o qué? Ni idea, güey. ¿El, fue el que... del equipo Oro? No sé. Literal no es el que sacaron cuando México <laughs> la medalla de oro, ¿no? <laughs> Dice Leonardo, ya llegó por quien lloraban, culeros. <laughs> no, yo le lloro solamente a don Texas Ranger, güey. Y al Güenses, güey. El Güenses también dona chido. Ah, e Ever y Christian también donan un vergo, güey. Nomás que donan, sí. lo, lo, no, sí. lo fraccionan, güey. No, no, no. Lo dosifican. Ustedes son, ustedes son como el Nene Beltrán. Por chiquitos no los vemos, pero sí juegan chido. <laughs> Este, dice mi... azul eres... dice, vos, ser, mesa de Fútbol Gourmet, dice que encantado y puede salir a la pija. Ah, qué chingón. O sea, hay que mandar ¿Pero los dos o solo uno? Que hagan fila de espera porque ya tenemos a la tibu chica. <risa> <risa> y a las dos La tibu plástico. <laughs> la tibu. Plástico. <laughs> la tibu... <laughs> ah, dicen que es de los Juegos Olímpicos de México. Ah. No, no lo he visto, pero ¿dónde está? ¿En VIX? ¿En <laughs> YouTube. De hecho yo lo vi con la madre, güey, y solo puedo decir que Corona es el portero de oro. ¿En dónde dices que lo viste? Es que se te entrecortó. En YouTube. Ah, yo creí que estaba en alguna plataforma. Dice, memelogía, ah, no, Luyelito. Vos ser, si fueran políticos, ¿quiénes serían? Si fueran políticos, ¿quiénes serían? ¿Quiénes? Noroña, porque no me gustaba. Nosotros. Bañarme. Serías Peter Griffin, güey. <laughs> sería, sería Noroña porque no me gustaba. Por Veracruzano perdón, Jarocho paciencia resiliencia <laughs> Leonardo Banda dice, ah no, es lo de cuando ganaron la medalla de oro ya se acabó la donación acabó de él, la donación? vámonos, vámonos pues muchas gracias muchachos por habernos acompañado les mandamos un abrazote, nos vemos el domingo si Dios quiere, eh, prometemos invitado, eh, y es una promesa así como, como no nos falló nunca a nuestro Lord Peña Nieto Así nosotros no les vamos a fallar el domingo. Entonces porque nos enseñó que no es lo mismo ser tonto que ser un pendejo. ¿cómo? A nuestro Peña podrá, se, le habrá, se le habrá podido caer un pedazo de pastel, pero jamás el país. Gracias muchachos, cuídense mucho. ¡A la verga! Acaban de donar. Oh, no. ¡A la madre! ¿Con su perro qué pedo, güey? Cállate, güey. ¡Verga! ¿Cuánto donaron, güey? ¡Cien <laughs> dólares, güey! ¡Mírate al huevo, güey! ¿Quién fue para el en vivo, güey? Ever, güey. Destronó a Texas, güey. Se ardió del que dijimos que Texas Ranger era más grande, güey. ¿Neta? No le vayas a dar cancelar, Nacho, porque ya hiciste una vez. <laughs> <laughs> que lo lea, que lo lea Tiburoncino, güey. Güey, ¿en qué momento esta pija terminó por ser la mejor de la historia, güey? <laughs> la pija más flácida acabó bien dura, güey. No mames, Vamos a leerlo como tiburón Hing". A chambear otra hora, muchachos, pero esta va porque me cae muy bien, muchacho. Bailen la fentaneta y en el McDonald's no venden dona. Ah, muchas gracias verte, verte y, ¿Y pasó este? este me dan ganas de dejarte ganar en el uno, no mames. Jueguen con Wey, jueguen con ese güey, aunque yo no esté, sí, sí jueguen con ese güey. Marco Antonio pasó desapercibida su donación, güey. Dos dolarucos. Dice, no te vayas, voce, mejor traigan al chemo. <risa> Se <risa> no, perdió mami. entre tanto comentario. No, mames, te pasó lo que a Talavera, en medio de la generación de Corona y Ochoa, güey. <laughs> dice Nathan, siempre fue bueno. <risa> <risa> la mejor pija de toda la historia. Pero te fijas, no nos pusimos a Peña Nieto, güey, y todo mejoró, güey. Oh mames. <laughs> A, a ver, pon ahora una. Fue el efecto Viagra de la pija, güey. Ever nos puso la pastillita azul. Ahora son las perras de Ever. Y la si ¿sí escucharon sobre el documental que hablaron de las cosas que del fanático de patas del sucio Dan. ¿No he visto el documental? Pero no, más que documental, es una entrevista. Eh, Ajá. Ale, es, no, si es, sí es documental, güey. Si sí es, ¿sí es documental como tal. Güey, sí. pero más... que pero... ayer estén ladrando, güey. Ya les dije que se callen a la verga. Este... Pues eh, resulta que el vato dice que no, güey, que él nunca lo hizo con esa intención, güey. Deja tú, salió una entrevista de él con el güey que hacía de tipo de Night Carly. Uh -huh. El negro. <laughs> el que se parece a Quiñones, güey. Parece Ronaldinho, ¿no? ¿Qué pedo? No? Estás cogiendo un perro. ¿Qué, por, qué? ¿Por qué? Cámara, es una... No, no tuvo suficiente con su prima, güey. Ya se pasó con los perros. No mames, güey. Se emocionó mucho de lo del pinche Ever, güey. Eber, viste lo que causaste, güey? como no, de felicidad se deslechó sobre el perro, güey. Ahorita vengo, güey. Van a seguir porque la, la... esta madre va a durar una hora fácil. No mames, Si quieres vamos a dormir y regresamos, güey. Hay que hacer stream durmiendo, güey, como en TikTok. Jalo, güey. Quizá, Yo sí me duermo quizá, aquí en la silla, güey. Quizás así no nos restrinjan. en TikTok, Los restringen igual, güey. <laughs> Sin decir nada, ¿verdad? <laughs> ¿De qué quieren que hablemos? ¿Historias de terror? Vamos a hablar de ciudad, güey. güey. Yo, vamos a hablar de ciudad. En buen plan ahorita vengo. Hay que hablar del sucio, Dan. No estoy muy familiarizado con, con lo de las últimas actualizaciones. Lo que sí sé es que Drake Bell acaba también de revelar que sufrió de... pues de cosas incómodas mientras grababa Drake y Josh. ¿Y por qué porque a Josh nunca le pasó nada, güey? Por gordo. <laughs> Esperaba que lo dijeras Marca <laughs> Marca antonio gracias, bienvenido en su Dice Hablen de cosas de miedo, no mames Ochoa en el 2030 ¿Te imaginas que el güey se haga como entrenador una mamada así, güey? No, güey, ya, fuera de desmadre, tuvió Barack Feber un video hace como un, dos semanas, donde habló de, este, de los porteros más viejos en copas del mundo. Y no mames, güey, la gran mayoría jugó después de los 40 y terminó el video diciendo, así que prepárense porque a Ochoa todavía le quedan dos mundiales más. ¿Tú crees, tú neta sí crees que, que seas tanta su hambre? Ay, güey, por favor. Gamalí, Mientras gracias por tus 50 pesitos. Dice Nacho, deja de puñetear perros que hacen mucho ruido. Ya hasta le quitó el wey, le quitó hasta el micrófono, güey, para poder ya, <laughs> para, para poder pedir. hacerlo a gusto, güey. Sí, güey, no Perco, mames. No, ahorita el Nacho está, está en pleno orgasmo, güey. Pinche f... <ríe> <ríe> No mames, puta Nacho, le valió verga güey. Dije, no, déjenme no. termino a gusto, putos Total, ya donado Que se le prendiera la cámara, güey, mami, güey. ¿Y, la... <laughs> y el güey acá, como brocheta, güey No mames, el vato, el vato, no mames, güey Pinche cien pies humano, güey Yo sabía que la voz de perro tenía un fin, güey. Bueno, al menos todos estamos presenciando en este stream cómo Spy que está procreando. Cáncerlo, güey. Les aplica el cohete como en South Park. <laughs> Nunca lo vi, güey, pero me lo imagino. ¿Sí te lo imaginas? <laughs> no Me imaginé a Nacho haciendo el cien pies humano con el perro, güey. No mames. <laughs> Otro crimen más a la lista de Nacho, güey. Es correcto, güey. Es correcto. Ay, cabrón. bueno. Nos, nos que no nos sorprenda que al rato aparezca en la lista de liber, del, de, del FBI, güey. Te diré una cosa, güey. Interpol. Es un buen parte de Nacho, tomando en cuenta que hoy se murió la vieja que protegió a la yegua que se la cogió un señor, güey. Así que <laughs> es un muy buen homenaje, güey, para despedirla. Ya ven, para qué nos donan con sueño, güey Marco Antonio. Gracias por tus dos dolaritos. Sí, que empiecen las historias de terror. El otro día me pasó algo bien cagado, güey. ¿Qué pasó, bebé? Estaba trabajando aquí en el estudio. Ajá. Y yo no, no, no uso los audífonos. Porque no escucho, güey. O sea, sí de plano me meto bien cabronzote entonces ya no escucho así alrededor entonces este por lo general edito con los con las bocinas ajá y cagadamente estaba editando un video de insomnia. no era tanto de miedo ni nada pero pues obviamente pues quieras o no pues con la musiquita y todo ese pedo la, la situación de que es de madrugada la atmósfera la atmósfera, a la atmósfera exactamente este hasta eso en ese momento no había ninguna sensación de terror ni nada hasta que cuando estaba editando, el programa, el, el, el programa con el que estaba editando se me trabó, güey. Y empezó a reproducirse una de las muchas canciones que tengo ahí en la librería dentro de ese programa para ambientar los videos. Y era una canción, pues, medio tenebrosona, güey. Pero no podía hacer nada, güey. No, no podía ni cerrar el programa, no podía hacer nada. Entonces... Este, sí es común, o sea, no, obviamente no, no, fue nada, no fue nada paranormal ni nada, porque es común que se traba y reproduce, como tiene la reproducción automática, cuando tú señalas un audio o un video, se, se pone a reproducirse como para que lo. como un previo, pues. Y, y trabaja en bucle, güey. Entonces empezó a escuchar esa rolita, güey. Y luego pues no podía hacer nada. Entonces, agrégale el silencio y la chingada. Entonces me empezó a dar un chingo de ansiedad, pero. Mal pedo, güey. El estudio da a las escaleras. Si, tú tienes, si tengo yo la puerta abierta del estudio, eh, se alcanza a ver las escaleras y pues para abajo. Entonces, este. Lo primer, mi primera. Mi prim, lo, lo primero que se me ocurrió hacer en el momento en el que se, estaba la musiquita y la chingada y que no podía pararlo, fue voltear a la puerta, güey. Y en eso, güey. Que se me afigura ver como una puta sombra uh, como si estuviera trepada, güey, de ahí de las escaleras, porque pues alcanza a ver hasta abajo, ¿no? El espacio entre la pared. No mames, güey. Me metí un pinche culiadón que no. No, 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 no te. No, no te... Agarré, este. Apagué la pinche compo así de a la bravota Y me fui a dormir, güey. Ya me valió vergas y se guardó el proyecto, güey. Si. Sí se sí, supone que lo debió haber subido ese día, ya dije, "No, a la verga, ya me fui a dormir." Y este uh -huh. <laughs> me dio un perro, no, me dio una perra ansiedad pasar por el pasillito, güey, para llegar al cuarto, güey, se me hizo eterno a la verga, y hasta así me dormí, güey. No traía no traía la pijama, güey. Traía ropa normal y así me dormí a la verga así me acosté, pero ya fue todo, güey. Este, bam bam, me... gracias por tus 20 pesitos. Buenas noches, amigos. Un saludo a todo el panel. Besos, bebé. Yo, yo me quedé pensando como el güey de, del meme que se cuestiona, güey. ¿Ustedes duermen con pijama? Yo sí, güey. La es que el señor, güey, sí, sí se entiende un poquito, güey. Pero define pijama, güey. Ay, güey, yo duermo en boxer y player de tirantes a la verga, güey. Ah. Pues no, pues yo, lo, o sea, no es una pijama como tal, güey. Pla son playeras lisas, güey. Y, y si hace mucho calor, sí, sí es un, como un short. Si hace frío, pancecito, güey. Es que allá contigo, haya contigo no, hay, no hay frío, sí. Sí, como no, no mames. Sí. sí. Jalapas bien frío, güey. Jalapas más frío que calor. ¿Y así te duermes, güey, cuando hace frío? súper acostumbrado ya desde hace años, que esa sea la entre comillas, pijama, güey. Coméntenos mm. en el chat. ¿Ustedes ocupan pijama? ¿O son hombres? porque los hombres no ocupamos pijama. Dice Nathan, era Tomás Boy. la verga, güey. Sí, sí se tomó muy en serio, ya está convenciendo a su mujer Nacho, güey, ya está de impertinente. Bien, Nacho, bien. Eso estar extasiado le sirvió demasiado, güey. A estar cagando, güey. Ahorita Nacho está sacando el topo. Sacando las fuerzas básicas de la América. <laughs> A ver, Ove Salas acaba de, de salda, de pasar su historia. Dice: Les cuento la mía. Yo usualmente pongo algo para dormir en el celular. Y una vez tenía una tablet y puse al chavo y me dormí. Y me desperté a las 3 de la mañana y miré la tablet, y estaba la cara de don Ramón Negra. A la virgen. <laughs> Dice Leonardo Banda, el agua, a Nacho, que se quedó pegado. <laughs> El Nacho ya se fue a buscar a la selección al hotel. Dice Esteban Antonio Ramírez: Vos ser, ¿Cuándo van a reaccionar al capítulo del Piojo Herrera en Minuto para ganar en uno de sus memes que tienen reaccionar a ese capítulo y sin pijama en cueros totalmente? Ah, en cueros. Yo he intentado dormirme encuerado y la neta no, no está chido, güey. Pues tienes niños en casa, güey. No creo que sea prudente. <laughs> nada pero pues obviamente tenemos la puerta cerrada bosser ah, se pone romántico romeo <laughs> ah, fray gracias por tus 11 bits bosser invita a edu y rick de Once inicial también estaría bien invitar a 11 inicial ni idea de quiénes son güey es página de, de youtube y de, y de facebook y creo que también están en instagram Creo que todos estamos de acuerdo que de esos 100 dólares que se acaban de donar, Nacho no merece nada por no estar aquí, güey. Sí, güey. Pues prefirió irse a, a, man, a manosear perros, güey. Que estar aquí con los vocerianos. Eso no me parece correcto, güey. Qué horror agarrarle el pilín a tu perro, güey. <laughs> Pinche Nacho, güey. No. Güey. Ahorita se lo estás tirando. No, güey, qué mal. Dice Alan Hernández. Yo duermo en puro boxer y sin playera. Así dormimos la chaviza, güey. Phantom. Yo con una camisa del PRI que me dieron en campañas y short, short viejo de tigres. <laughs> Dice loco Juan, pijama es igual a camisa de campaña de la bastida. No mames, tan <laughs> vieja, güey. Buena referencia, güey. <laughs> Antes no dijo de Colosio, güey. Dice Jairo, inviten a todos menos a la gambeta, nomás por la otra chichona que le va a la América. Son famosos. No mames, güey. ¿Qué? ¿Viste? No, ¿qué pasó? Se le prendió para Nacho, güey. A la verga. ¿Sí viste? No, no vi. Güey, se le prendió a los comentarios. Nacho, no había nadie, güey. ¿Y estaba solo? Güey, es neta, no viste. Pon en tu celular, güey, en vivo y ve. A ver. Y no había nadie, güey. Ve, ve. No te pases de verga. Vámonos, o ¿ok? qué? <laughs> donde te empieza a salir algo güey, raro, güey. ¿Ve? ¿Se fue? ¿A la verga? Güey, ¿en qué momento mm. esta se convirtió en la mejor pija de todos los tiempos? <laughs> la verga! Bueno, a lo mejor el fantasma de Nacho sea más interesante que él. Wey. <laughs> Ah, se está moviendo la silla, güey. No seas mamón. Ahí está el Nacho, güey. Qué putas me salieron. Me dio más miedo cuando apareció el rubio que. ¿Ya terminaste con tus perritos? Si sí, hasta viene despeinado, güey. No, güey, fui a hacerme un sándwich. Y Esta madre todavía va a durar como media hora mínimo. No había cenado nada, güey. Y me fui a hacer un café en mi poderosa taza de Assistant to the Regional Manager. ¿De veras no que nos ibas a mandar una taza también, Bosser? No tengo tazas, güey. Yo Ni sí de... tengo dos, güey. Solo a los empleados importantes les da. ¿Fue tu aguinaldo o no, bro? <laughs> a la madre, Freddy Villanueva, gracias los... por renovar tu membresía de Vociero SMX. Dios está aquí, está aquí tan cerca como el aire que respiro. <laughs> Nacho aplicando un vela a dueñas, güey. güey. Estábamos teniendo una conversación muy madura, güey. ¿Ocupas, sí. pijana, güey? O, ¿cómo duermes? Este, con una camisa, así cualquiera, y un short. Tabasqueño tenía que ser este, güey. No, pues es que donde vivía hace calor. Y aquí en Puebla creí que iba a ser mucho frío todas las noches. De hecho, tengo pijamas de esas de, de pantalón largo y, y la camisa, de, bueno, el suéter ese manga larga. Y este, pero pues no las uso. Oigan, platicado, ustedes han tomado. Algo de miedo, güey. Algo de miedo es lo que me pasó ahorita, güey. Han tomado la semifibra. No, la conozco. No. Conozco, sí la conozco. Wey. Deberían tomarla, güey. A la madre, esa cosa te saca todos los pecados que traigas. ¿Por qué, que, ¿Por qué crees que no venía? Estaba <laughs> en. el... Sé que tro... está... ya te andabas cagando. Sí, güey, no, por eso apagué la cámara, porque me paré y yo veía que no terminaban, que no terminaban. Dije, sí, a huevo, ya nos vamos. Y luego Ever nos, nos pasa así la tula por la cara, güey. Ever casi provoca que te cagues en vivo, güey. <laughs> sí, güey. <laughs> Básicamente. Oye, se pasan de verga, güey. Ever pidió la fentaneta y que bailáramos el, en el Madonna, no Y estaban en los comentarios recordándoselos. Para que vean quién es el único que lee sus comentarios, güey. A ellos no les valió nosotros, Les valió vergota, güey. ¿Qué ha hecho Ever por nosotros, güey? <laughs> para exigir, Ah. Ahí está Ya me voy de nuevo, güey mi fibra de nuevo, güey Pon la cámara, güey, para bailar, güey Ah, perdón Quienes mantenemos mueve, la mueve el gatito, güey eh? No, pero no ves que él no siempre juega nada, a, a hacer el tano, güey Ah, no hace nada No hace nada es más, voy a hacer como el meme del No Hace Nada, güey. Un homenaje en vida a ese meme. Haré la misma pose del gato. Ustedes toman su café negro con leche. Dice <laughs> sí, Cairo. Gracias, Daniel Bisoño, por leer los comentarios. Güey, <laughs> <laughs> dijimos que un muerto, pero no tanto. No, güey, no, no wey. mames. Yo no tengo sidral mundet. Ahí les va, pues. Estaba por ti, Ever. Siento que el video ya está desmonetizado, güey. No sé por qué. Ah, desde hace un chingo, güey. <laughs> ya con el simple hecho de decir negro. Como el meme, güey, que te etiqueté, Carlos. Estuvo bien cagado. <laughs> qué bonito que en la secta suban memes relacionados a la pija, güey. Sí, güey. Sí, eso está muy chido, güey, la neta. El día que estemos en ESPN nos acordaremos de ustedes. ¿O no? Mucho de multimedia, güey. Dice Leonardo Banda, <laughs> no mames, vos ser bien alto el audio. <laughs> Está <laughs> todo concentrado escuchando las vocecillas de nosotros, güey. Y la pinche fentaneta la, hasta la verga, güey. ¿Cuánto le falta a la pinche donación, güey? No mames, va por la mitad, güey. No, va en tres cuartos. ¿La va tres cuartos? Uh -huh. Ah, no, bueno. Un poquito entre tres cuartos y un medio, güey. <laughs> Sería como cinco octavos. Qué mamador, güey. ¿Ya vieron Kung Fu Panda 4? Ya, güey. ¿Y ¿Qué opinan? ¿Cuánto sí. le falta? la Yo te lo platiqué. No sé si lo platiqué en stream o si lo platiqué ya cuando terminamos. Pero, este, a mí la verdad me pareció buena película. ¿O no te gustó, güey? A mí Hoy sí me murió. gustó, güey. A mí sí me gustó. Hoy murió el cine y Z, 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 Z. ¿Y ya viste el video de Soul tirándole caca? Sí, güey, no mames. El güey, yo, yo creo, casi le da un infarto a la verga mientras la yo creo. <laughs> Dice la, la zorra desgraciada, pero porque no tiene gracia. <risa> <risa> no vi el video, güey, sí lo vi. Pasó de... Trató de usar todo el lenguaje que siempre ha querido, güey, justificándolo. Ah, sí, ya Ay, dale, la güey. La, la sucesora de pop pues no, no me cayó mal, digo. Era más que obvio para dónde iba. A mí, ¿sabes lo que me, lo, sabes que lo que no me gustó el doblaje de ella? A la madre Ever, güey, ya. Ya no pares, síguele. Ah, cabrón. Me acaba de pedir algo muy en específico. Gracias por tus cinco dolaritos, men. Reconoce a Ever como tu jefe tribal, güey. <laughs> ah, pinche Ever. Te amamos, güey. Mister, el... Mister 2505, gracias por renovar tu membresía en Busserino MX. Dice, el Busser se vio bien viejo sabroso bailando la fentaneta. ¿Cuánto por bailarla <laughs> sin playera? Saludos desde Coahuila. Ponle, ponle precios una vez, ponle pre no antes. Claro que no. ¿Por 500 dólares, a la madre. 100 dólares, otros 100, otros no, 100. No, mames, no. no, Todos nos quitamos la playera, güey, pero ¿por cuánto? No, güey, nos van a hacer muchos memes por eso, güey. Ah, ah, yo sí, yo sí le entro, pero pa para protegerte a ti, Carlos es el puto que no le entra, güey. Si yo no estoy proponiendo pedazo de imbécil, no, nah, <laughs> yo sí le culeo, güey. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Bueno, en, sin calcetines, güey. <laughs> Enseñando pata. Sí, yo sí enseño pata, güey. Chinga su madre. No va a faltar el, el enfermito que sí te doy, güey. Ponle presión. <risa> <risa> Fry, gracias por tus 10 beats. ¿Ustedes se acuerdan o tuvieron los productos de la selección por parte de Bimbo? Me acuerdo yo de tuve lo, algún... de la sandwichera que vendían de plástico, güey. Había una época en la, cuando yo iba en la primaria, seguramente tú ibas en la secundaria y segun, seguramente Nacho todavía no nacía, donde <laughs> venía una Ziploc güey. Pero sí, cuando... Ajá, es ah, digo, yo eh. sí tenía esas, güey. A mí me mandaba, me mandaba mi mamá en la primaria con esas. <laughs> ah, <entonces. ríe> y pues sí, iba en la primaria, iba como en segundo, tercero. <laughs> Fíjate que. Sí hubo buenos productos de la selección en nuestra infancia, dice suavecito que cuánto pau papure. Y ese güey, sí trae la cartera endiablada también. ¿Qué es eso, güey? <laughs> lo, el bailecito sí. de Eric Gameplays, ¿no? De papure, papapure, papure, pa papapure. de precio ustedes, güey. 50, güey. Dice, vos eres chichis locas. <risa> <risa> sí, tanto. güey. Yo, capaz no lo detecta como chichis de mujer, güey. <laughs> <laughs> la, sí, sí. Las mías tienen demasiado pelo, así que no creo, güey. Ah, yo no, güey, no tengo nada de. <laughs> ya la otra vez mostré que no tengo pelo en el pecho y de ahí me sacaron. Esto meme. Estoy bien pinchi peludote, güey, ve. Oye, pero a ti te crece barba o no te crece? A mí de a madre, güey. ¿Con... ¿Por qué no te dejas tu ah. barba de old man Bosser? Porque se quiere ver chavo como tú y yo. No, porque <laughs> me da mucha comezón, güey, no me gusta. Ay, ay. ay. O a tu vieja no le gusta, lo cual también es válido. Sí, también a mi vieja no le gusta, la neta. No lo imaginé. No mames, güey. Yo tengo literal uno, dos, tres, cuatro, cinco pelos, güey, acá en la barba. <laughs> Dice el Medirapuato. Ojalá Bimbo saque de nuevo Trailers y camiones. Yo tengo la última colección que sacaron. Pues es que ya con la pinche nueva pendejada esa, la ley de los sellos y toda esa mamada, ya no pueden sacar nada, güey. Nada promocional. Y esto sí es en serio. Yo no sé por qué los cereales dejaron de sacar productos, güey. O sea, regalitos y todo el pedo, güey. Pues por lo mismo de esa, de esa ley, güey. No, esa mal tiene. No, ya venía de antes, güey. No mames. ¿Cuál, ¿Cuál fue el último producto que ustedes acuerdan que venía dentro de un cereal, güey? Yo me acuerdo como 12, 13 años, güey. Fue la última vez que vi que traían un relojito. Ni me acuerdo qué cereal, pero traía un relojito. Bam, bam, gracias por tus 20 pesitos. ¿Cuándo sale el iceberg de Ochoa? El martes, si Dios quiere y nos presta vida. Ah, entonces no va a haber en News. No. No ah, te va. Dario, güey. Te va a valer el campeonato de la poderosa selección mexicana. Para eso va a haber pija, mijo. Oh. Dice Mister 2000, 2505. Al Boser le salen los pelos de Ochoa alrededor del pezón. No, no, no. No, nomás no alrededor del pezón, güey. Alrededor de la panza, güey. ¿Y del culiflace? De todos lados, güey. No mames. <risa> <risa> ya le a chiripiar chiripiorca al gato, güey. <laughs> Tanta donación lo dejó idiota, güey. <laughs> A mí, ¿sabes cuáles me gustaban mucho, güey? Que se van a decir que es una pendejada y probablemente a ustedes no les tocó, pero no, no. vendían en los cornflakes unas, eh, unas hojuelas con patas, güey. No, no, nos llegaron a, a la puta Ever. <laughs> Ever, qué pedo, güey. Ever, bebé, <laughs> estás pedo, güey. Porque es eso, date, güey. Ever. Los... El, hecho, el hecho de que estés borracho y estés donando dinero, güey, mañana no te lo vamos a regresar, güey. Va... <laughs> Somos unas zorras desgraciadas. Sí. ¿Cuántos güey? Acaba de donar 50 dólares, dice. Báilale, Nacho, por 50 dólares dijiste y tiembla el Mendoza porque seré el nuevo administrador de la última jugada picante. Deja, déjale, a mí, doy güey. admin, güey. Nacho. <laughs> Carlos, y... prende la era... cámara. No, era combo, güey. Pero yo no me sé el baile, si me lo enseñan sí lo bailo. Ever está borracho, se va a arrepentir mañana. <laughs> ya, Ever, te están viendo tus hijos. <laughs> Marco Antonio, su donación de dos dolaritos al lado de las de Ever, güey. Se aprecian, pues, pero se ve chistoso. <laughs> Marco Antonio dice: Para que Nacho se compre su minoxidil. No mames, ah, El minoxidil te la dedicó, güey. El güey, cuesta no... como 130 varos, güey. güey si no me... daría que te la dedicó. Te burlas del pinche miedo. No, y ese, es como un, pa, un bochito pasando al lado de un tráiler, güey. El bochito está chido. Oiga, pero, pues, el, 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 les platico lo que estoy haciendo, güey. Estoy yendo, pero, estoy claro. yendo con una dermatóloga. Para el tema de mis entradas, el, el pelo, güey, aquí. Ah, yo creí que ibas a ir al cine. No, este. Con esas entradotas. Con esas entradotas. No, y, y me, me, me aplicaron una chingadera que me dolió un vergo, güey. Son, son unas inyeccioncitas. Agujas, ándale, era Así lo que, que te iba van, a decir. Pero te las, las encajan aquí, güey. Pa, 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 madres. De hecho, como le hizo hoy, güey. Eh, a ver si se alcanza a ver. Ah, con que ahí está la quincena. Con razón de Twitch fue menos, güey. Sí, ya decía yo. Si ¿Sí se ve o no se ve, no les vale verga. De las Sí, más o menos se ve. ¿Sí ¿Se ven los puntitos? Yo sí los alcanzo a ver un poquito. Carlos, pues como los ¿no tiene señal? Yo veo los puntitos del chat, güey. Vos ser Vegueta. A ver, ¿cómo se bailaba el papurera? No no sé, güey. No sé, algo así, güey. Papure, papapure. Dale, vá pa papure, güey. Déjate, pongo la rola, güey. <laughs> Pero no la escucho. No, güey, quedamos con Carlos, güey, que no sea puto. Prende la cámara, aunque se te vaya el internet en ese momento. Aquí sí la baila. ¿Qué? ¿Listos? Pero no, le, no la puedo ver a los ojos, güey. <laughs> a ver, pues, dale. Lo vas a... Era bailarlo sin camisa, güey. <laughs> ¿Listos? Pues Carlos no está, güey. Nomás se hace, güey. No lo conozco, güey. Quiero verlo, para empezar. Güey. <laughs> no sé. Soy... ¿Qué furro no es eso? <laughs> Bueno, ya merita llamada, güey, aunque sea, filtra un número, aunque sea, no mames. Voy a filtrar el tuyo. <laughs> no mames, güey, que en, una, en un chupistrip sí se filtra un número de los tres, güey. A la verga, güey. ¿Te imaginas, güey? Bueno, bueno que lo... a empezar a mandar mensaje a lo loco, güey. Pues lo cambias y ya. Ah, como cierto. <risa> <risa> Entendí la referencia. <laughs> como si imbécil. Ponlo pues, estoy esperando. Tremenda doble referencia que se aventó Nacho hoy, güey. Primero cogiéndose un animal, güey, y después eso, güey. <laughs> no mames, este fue el stream del bienestar. <laughs> Va pues, una, dos, tres. ¿Y las chichis al final, güey? O sea, que están... Para la otra mejor bailamos el acerejé, güey, o la macarena. No Tampoco me la sé, güey, yo no sé bailar. Payaso de rodeo, güey. Nacho Gameplays, Carlos Cucnizo y el Dead Duranguense. <risa> <risa> A la virgen, güey. <risa> <risa> <laughs> Muchachos, en vez de 3.99 van a ser 5 us. Antonio Luna. Lástima oye, wey, te, lástima que tengo los kilos del dead, pero no sus vistas. A la mecha. <laughs> Dice Surdoc, hagan pronóstico de la fecha, FIFA. No, qué hueva. ¿En ¿Qué hueva hablar de fútbol, la wey, De hecho, hablamos mucho de fútbol, güey. ¿Por qué dura una hora el video? <laughs> A la madre Güey, qué pedo, la pija más flácida Le metió Ever dos pastillotas De viagra y se puso jugosa y venosa Güey <laughs> Marco Antonio Dice, ¿cuánto para que Carlos baile la de na 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 ay, que, te, naranja. que te pareces a güey. dice ¿Quién? Pues de hecho el Nacho sí se parece Güey, si tú le pones un sombrerito Sí se parecería a él <laughs> Definitivamente no, pues... esto es cine. No, que ya se iban. Jared se fue y volvió, güey. <risa> <risa> y llegó Güenses. <laughs> ¡No Gracias. mames! Gracias por tus 50 besitos, Güenses. Ojalá hoy pierda México. Los quiero mucho. También todos te queremos. ¿En qué momento esta madre se convirtió en el nachotón, güey? <risa> <risa> Oye, pero pues Carlos no está en persona, güey. No lo estamos viendo. Así que Dónale al gato, pero pues como no hay dirección para donarle. Pues entre los dos todo lo, lo de hoy, ¿no? Cagar una hora fuiste tú, güey. Güey, de... tomen la semifibra, así te saca todos los pecados, güey. Si te baja un kilo de mierda. Te pegaste. Oh. Bien sexo, lo bueno que es como este poquito, apenas se le van a caer los dientes de leche, güey. <laughs> Entonces, ¿cuánto, ¿cuánto porque bailes movimiento naranja, güey? Pero lo voy a bailar con mucho gusto, pero el domingo, bebés, porque ahorita la neta se ve bien de la verga, güey. Tu Oigan. dinero vale para mí. Oigan, ¿a qué se dedicará el buen Ever? Aquí no preguntamos esas cosas. Aquí ah, nunca aquí no... preguntamos de dónde viene el dinero, güey. Aquí es... Somos como el peje, le damos la mano a los capos. Sí, aquí a... somos como los señores X, güey, no importa quién financie, con tal. De que haya money. Es de putos eh, preguntar, güey, es de putos preguntar de dónde viene. Wey. Esa es Claudia, güey, que dice, pues yo no sé quién pone mis espectaculares. Esos que apoyan el movimiento. Son donaciones del pueblo bueno. Oye, hablando de pueblo, pueblo bueno, ¿vieron los pinches tablazos que le estaban dando a los señores? De. ¿A los que estaban de extorsionando en una, en una parada de, 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 de. en un checador de camiones. Sí, ah, de eso fue la referencia de la cruda. La Simón? Yo no entendí, güey. Yo solo me acuerdo del video del de Brasil, güey, que sonó como el chavo. <laughs> Está bien, perro, güey. <laughs> yo me cagué de risa con ese, güey. Topa de macaco. Sopa, sopa. Ah, dice Touch Me. Carlos, nada pendejo, quiere bailar con la tibuchica. chica. Pero si esa ya la trae el bozer en la mano. El bozer la tiene atravesada por atrás, güey. Fantástico sí, claro. que hay en el internet. Dice Ever que trabaja en la política. Ya con eso, amigo, ya no necesitas saber decirnos más. Vota, Ever. Ever. Ever, estás tomado, tú sigue dándote, güey. Aquí desahógate. <laughs> Ayer estuvo la Claudia Shanebaum en mi ciudad, dice Leonardo Banda. Y no machucó gente, güey. Chainbound. <laughs> la Chainbaum. Ay, un amigo, lo quiero balconear, güey, porque dijo Chainbaum bien chistoso, güey. Deja encuentro la <laughs> la Ni López Obrador lo sabe pronunciar bien, güey. Shitbound, casi casi le dice. <laughs> Sí, a Noroña, le dice Loroña, güey. Es que ese güey nunca quiso a Loroña, güey. A Noroña, perdón. <laughs> Porque lo vio como un, un güey idéntico a él. Por eso siempre le cagó Noroña. Idéntico a él. Pues sí, güey, no, a uno no le gusta verse al espejo. Por eso te cae mal Cowell. <laughs> Dice Ever, yo no ando borracho, pero enfermo sí. Ánimo, Ever. Se pone el mismo el hashtag. Ánimo, Ever. Pongan todos en, el, en los comentarios: hashtag Ánimo Ever. Güey, se puso a la fija. Entonces ya le está hablando a Ovidio. Ay, cómo es ese audio de relaja a tu puta gente a la ver. Se perdió, güey. ¿En qué momento Ay, se volvió a... Ahí está. Shibun. escuchaste, Güey ¿Sí? 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 Shibun, La Claudia Shibun. Shibun. La Shibun. La Boom. Mira, en el chat <laughs> le están, <laughs> le están poniendo hashtag AnimoEver. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Ever? Es que decía que está enfermo. Dice que no está pedo, pero que sí está enfermo. Ah, no mames, recupérate. Enfermo mismo. de amor por la pija, güey. <laughs> ah, el audio que yo decía, el de soy mencho, güey. <laughs> Dice Mag of the Moon. Vos eres una playera de 100 punk a huevo. A la madre, güey. ¿Desde cuántos años la tienes? Hace 20 años casi. No, este. Es nueva, güey. Ah, o sea, es de ese tiempo, pero la compraste recién. Sí, porque... bueno, esta me la regaló Jesse, de hecho. Mm. Oye, mm. está? Trae a Jess a jugar. ¿Dónde? Trae a Jess a jugar en lugar de Carlos. Ah, el... mami, qué poca madre el Nacho quiere jugar con tu hermana, güey. <laughs> no soy el Mendel Irapuato, güey. Ese sí quería ser tu cuñado. El Dani. No, al, Men ser... al Mendel Irapuato le gusta con palanca, güey. Mmm, sí es cierto. Iba a decir. <laughs> Márquenle a <laughs> Mega. Estuviste a nada de quedar en la quiebra, güey? <laughs> No, en la quiebra ya estoy, güey. Ya. Como dice Buster Moon en la película Más God, Sync 1. Una vez que llegas al fondo, lo único que puedes es hacer es subir y suben la almita. ¿A ustedes les gustó esa película de Sync? La 1 sí, las dos no. No, a mí las 2 no me desagradó, pero pues tampoco me encantó como la uno que sí está muy chida. Sí, chido. la uno a mí sí me gustó mucho. ¿Les sé... gustó La vida secreta de tus mascotas? Ninguna. Güey. No, güey, a mí no. Menos la última que sacaron, güey. No mames, parecía un conjunto de sketches juntos. ¿Todo... A mí la No creen que Juan Derbez se echó a perder el personaje del conejo? Nah. No, así y me dio no risa, me... güey se va a perder el Grinch. Ah, ese no lo he visto con el Eugenio de güey. No, ni yo, güey, no me llamo No, la sí, güey, la del Grinch está culerísima. De por sí la película está fea. Todavía es, eh, te imaginas al burro hablando todo el tiempo. Sí, pues es que no, no tiene otra voz, güey. hijo Ya dice, la... ¿cuándo le traiga Mega? <laughs> ¡Y donan! <laughs> arma de una vez. El ever ahorita qué anda con el pito de fuera, güey. <laughs> Dijo qué Texas Ranger ni qué nada, güey, qué chingas madre ese, güey. Sí, güey, pero no mames, los papios. ¿Cuánto le faltan estaciones del ever, güey? No quiero ir. Un verga, güey. <laughs> sí, falta fácil una media hora. O sea, neta sí no. nos hizo estarnos una hora, güey. O sea, sí. <laughs> nos retuvo, güey. Ever, ya suéltame, me lastimas. <laughs> Ever, ¿qué te pasa? ¿Crees que vamos a estar aquí solo por dinero? Pues aquí estamos. <laughs> Ever, tú no eres así. Mírame a los ojos. <laughs> no viste me sus memes, güey. <risa> sí. <laughs> Podrías retenernos más tiempo aquí, Ever, si nos donas otros no son nosotros 100 dólares. Cállate que si sí los saco. No lo incentives, güey. eso pedo, güey. <laughs> que los ya guarde no para el no domingo. Pero podríamos pelearnos entre los tres. Dice Osvaldo Vázquez. Mela. Eso, el... Eso ya se habló, güey, lo de Alan Mozo. Ya no estamos hablando de fútbol, güey. Z, zeta, 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 con todo el afán de ofender. No, güey, ahorita vamos a hablar de películas chidas. como... ¿Cuál es su película de princesas favoritas, güey? Mm, a mí me gusta mucho Aladdin. Mulan y Aladdin, güey. Mulan, ándale. Y al otro Aladdin también. El Camino hacia el Dorado. No ¡Ah, mames, güey, eso no es de princesas, güey. Bueno, Alex Intex, sí, vale. <laughs> y yo te, Esto... <laughs> tengo que confesar que nunca había visto la de la princesa y el sapo, porque básicamente la princesa era negra. Este, y no me llamaba la atención, güey. Está chida. Y le, la vi hace poquito y me gustó un chingo, güey. Está bien perra. Por... Oh, te imaginaste que era morocha, a morocha. Morocha, morocha. Vamos a hablar de Rule 34, señores. sí como <laughs> Ya me paro, se puso bueno el stream. Salte, Carlos. ¿Cuál, ¿Con cuál princesa te gustaría, güey? O sea, que dijas tú, no mames, con esta sí, esta sí me la chingo, bien sabroso. Ya te dije, la del camino hacia el dorado. Ah, es que sí está... A la madre. Para Pero muchos una <laughs> sola película, para otros mi primera paja. Ni Hay no, un man. cosplay de eso en mercado en Amazon, güey. El ya, a, si no costara 1.500 pesos, lo compraría. Para sucios propósitos. Bueno, Te lo pondría. Este, la, la hermana de la morrilla de Stitch, güey. Te lo pondrías cuando no. venga el Wences, güey. No, <laughs> Lever, <el> no, <güey. risa> Mister ¿Qué decías? ¿la hermana, de sí, no, wey, ¿La hermana wey. del hilo? Sí, güey, la hermana del hilo, güey. Es un ah, camarón, güey. Te es... quitas la cabeza y el cuerpo está sabroso. Este, gracias por tus 20 pesitos. ¿Qué les pareció las jersey, los jerseys de la selección? ¿Qué, Culerísimos. Qué la verga, güey, parecen de la 4T. No, están horribles, güey. <laughs> Carelli Ruiz si fuera Blancanieves, a la madre. Ah, Diana o Tiana de la Princesa y el Sapo. O la hermana de Lilo. Ah, eso ya lo habían leído, ¿no? ¿Quién es Princesa China, güey? O sea, hay muchas referencias a todo eso, pero ¿qué fue? Es una serie de los ochentas. Yo, yo de solo una conozco. Tipo Mujer Maravilla Pirata, güey. Yo genuinamente solo conozco la parodia de los Simpsons. Eh, Simón. <laughs> <laughs> Dice Surdog. Dice... Elastic Girl de. Eh... Gusta qué perro desgraciado, nivelazo, Elastic Girl, sí, a huevo. Cuando el boss el... le dijo Ludovica, güey. <ríe> Ludovica. Ludovica. <laughs> Magos de Moon la... dice, yasmin de Aladín, sí, a huevo. La tía del niño de grandes héroes, están enfermos, güey, en una página de ahí de, de cosas, no, por ahí un video de esa madre, bien animado, que parece la animación de esa madre. ¿Por qué lo viste, güey? No me preguntes cómo encontré ese video. <laughs> Así, el primo de un amigo me dijo, güey, que había sí, un video... de... Un amigo de, me mandó el link. Un video no, de, de caricatura de Scooby-Doo, güey. De Scooby-Doo. Scooby ah, la pero con la... verga, no, pero si lo perro, la Vilma actual. No, Ah, la ve. Sin verga, el perro, güey. Sin se... el perro, güey. Ya le vio la churra al Chaggy, güey. <laughs> <laughs> pero dice que le gusta con la Vilma actual, güey. ¡Guácala, güey! <laughs> ¿Sabías Guerra. que esa, esa serie la está produciendo la pendeja de The Office? Sí, Mindy Kaling, eso fue lo que dije. Ah. 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 Se llama La hospitalidad de la tía Kaz, de nada. Hijo de la chingada, sí, así se llama el video. <laughs> Están enfermos. <laughs> nah, güey, compartiendo gustos. Ah, el 100 Puma se pasó más enfermo, güey. Wendy B10. A la bestia, güey, ya, márquenle a su a su rumi si no es que ya la corrió, güey. En el, el, oye, sí es cierto, la otra vez ni, ni lo leyeron. En el chat se andaban sabroseando a su a su roomie cuando llegó. <laughs> Poca madre. Ya se puso raro este stream, güey. <laughs> dice, dice el Mendel Irapuato, y Nacho me llama enfermo. Son dibujos, güey. ¿A ti te gustan con...? ¿Te gustan las reales? Con camote, Con trozote. ¿Te gustan las marquesitas con helado? Las damas con rama. Ah, ya te habló el perro, güey, otra vez. ¿Qué quiere, ah, ¿Qué quiere otro, otro round? Bueno, aquí sí que ah, al Nacho sí le echaron a los perros, güey. Violeta de los Increíbles tiene su video a la mecha. A la mecha, Leonardo Banda, bien racista. Qué asco esa prieta. Así, mi compa el menos racista, güey. ¿Eh? Leonardo Banda viendo al nuevo 9 de la selección. ¿Qué? La tía turbina de robots. Y revisión, si sí somos unos depravados. Dice Nacho que van a ir Ever a Sánchez, precio para Strike a Mega! Pues ya, pónganselo, güey. Otro 100. No mames, no. ¿Cuánto, Isaac? Nah, güey, no mames. Pásate de verga, güey. <laughs> Ellos se robaron todo nuestro oro, güey. <laughs> Azúcar de Evangelion, no sé qué es Evangelion, güey. Le gustan los muebles troncosos, con trozo. A unos con dibujo, a otros con trapos y yo soy el enfermo, dice Huguito. Dice, lo de Carlos es la forma más rara de decir su gusto por trans. Dice, Jai dice Jairo, mamá Coco. A la verga. Libre visión, Android 18. Jessica Rabbit, a la madre. Sí, Jessica Rabbit, sí. Obe no. Salda. Dice zurdo como Ana. ¿Que no, no tiene como 15? ¿Que no es negra? <laughs> Uy, qué cagado se ve un gato diciendo eso. ¿Qué no es negra? Pero tú eres negra. No tienes derechos. <laughs> I love it. Solo lucran con tu color de piel en Disney. El gato basado, güey. No pero su mirada perdida. <risa> Negra. <risa> <risa> ya, la villana ya, Adri... de Kim posible La Adriana de la secu tiene video ricolino. jocelyn Zuckerman, ¿no? Una mamada así se llama. ¿Qué? <laughs> eh, valió madre su pinche stream. <laughs> Díganle a Ever, güey. Rozzan <laughs> Richie, esa sí no sé quién es, güey. Maybe de Hotel Transilvania. Ah, sí, güey. Hey, huevo. No, pero... Pirorro, pirorro. <laughs> Las hermanas de Johnny Tess, güey. Ah, es que yo no vi esa, güey. No mames, no la viste. Eran tanto. gemelas, güey. Eran gemelas pelirrojas, güey. Antes de que prohibieran a los pelirrojos en, en la televisión. ¿Por qué, güey? Esposa... Robotina. La esposa del supersónico. No mames. No, era... no era la esposa, güey, era la gata, güey. No, la gata. Yo lo puedo decir, güey, porque soy un gato. <laughs> Emma Fiore. Ay, güey. Piona. Da, da tutoriales buenos. ¿Qué? No sé quién es Emma Fiore. Búscala en Google, güey. No, pero aquí no. <laughs> Lady Dimitrescu. Esa sí, no sé quién es. Antonella, de atrévete a soñar. Tranquilos, que ya tenía como 24. <laughs> no, pues así ya que chiste. ¿Qué? ¿Qué? <laughs> no mames. Hablando <laughs> de gatas y gatos. Un Unguito RM dice: Gracias, Ever, por darnos estos momentos sublimes de la pija más venuda y pituda de todos los tiempos. ¿Cómo, cómo pasó a convertirse en esta madre, vea, tan pronto y tan de wey, repente? Este stream resume la América en los últimos tres años, güey, de ser una mierda con el Tano a revivir con Jardine. <laughs> la de Rapunzel. Ve ahora, ya están poniendo actrices, no por güey, burbuja X doctor Utonio. <laughs> Princesa Clara, si no tuviera Pulpanoche sí, ¿no? Güey, mira, Redbeard, me dicen a mí el en enfermo y pone burbuja más 18, buscar Burbuja, burbuja güey. No mames <laughs> Estás enfermo, Bruce Wayne La mamá de Danny Phantom ah, Estaba chida La princesa Peach Nah, muy apretada, güey Lala Bonnie, sí, a huevo mil Sí a todo ¿Eso sí es furro? Eso sí es furro. Eso Esa sí es furro. Esa es la definición de furro. ¿Saben de la de Rapunzel? También tiene su video y en español lo tengo. Gracias, Jairo, por saberlo. Garfield. 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 ¿Sweetie Fox no es una actriz? Me contaron. <laughs> la amiga de Danny Phantom. No, Mendel Irapuato, el, bang, el chat no pues no afecta, güey. Úrsula. <laughs> el metal suavecito sí es gay, güey. Puso Úrsula. Dice Ishine, la morra de Beetlejuice. ¿Pero cuál? ¿Winona Ryder o la, la nueva de esta, la de los locos Adams? Obviamente, Wetness Day. Miércoles uh, Güey, no la Rider en esa película también se ve bien bonita, güey No sé quién es, güey Porque la primera nunca la he visto ¿No has visto Beetlejuice? Uh, 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 no No mames, güey, qué pedo la, contigo, la, güey. la única referencia que conozco a Beetlejuice Es cuando lo mencionan en Ted 2, güey No mames, güey, tienes que ver Beetlejuice ¿Pero de qué güey. trata o qué? Más o menos así un... Este es, un, este es, un fantasma, es un fantasma que se dedica a correr fantasmas, güey pero el vato pero es, 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 es malo, güey. Entonces o es... sea, pero es de humor o... Es humor, güey, sí. Ah, ah bueno, quizás sí la ve La mil de Resident Evil. El dragón de Shrek. La dragona. <laughs> la dragona. La dragona. La dragón. No, él, él pidió el dragón, güey, no la dragona. <laughs> San... Mira, Miguel Jiménez dice algo coherente. Harley Quinn. Ah, sí, Harley Quinn, cómo no. Ahora que estamos de Resident Evil, este, obviamente, Jill Valentine. Nunca jugué Resident Evil, güey. Evita que se acabe la pija, Ever, dice Nathan. ¿Cuánto le falta, güey? Ya le falta bien poquito, güey, ya nos vamos. Ah, que por acabo, fin mira, de... el plan es calentarlos, güey. O sea, ponerles así para que se calienten, güey, y quieran irse a tocar, güey, y ya no quieran la pija, güey. <laughs> o vuelvan a donar. Y Donan, no wey, ya el Bozer se la jala en vivo. El este, el Cm Puma me mandó esta foto. La pija es cine. <laughs> wey, qué pedo de cuándo es esa foto de Rey Misterio la máscara? Jim mamacita Valentine. Sí, güey, mil veces. La mamá de Dexter. Dice Ángel, ¿ya vieron el tráiler de Deadpool 3? Pues ya salió hace tiempísimo, ¿no? O salió uno nuevo. Ya o sea. salió hasta la puta película, güey. <laughs> ¿Ya vieron el trailer de Titanic? <risa> <risa> Oye, sí salió un nuevo tráiler, hay que reaccionar en vivo, güey. Oye, la <laughs> película que está dirigiendo John Krasinski con Ryan Wilson, sí, sí se ve chidilla, pero se me figura que. A estar más verga en inglés, ¿no? Sí, pero aparte, güey, se me hace una pinche parodia de Mansión Foster para amigos imaginarios. Sí, básicamente. Dice Esteban: voy preparando mis 99 pesotes para que esto no se acabe. <risa> <risa> Dice Maura Ponce, el de la bella y la bestia. Es pero la bestia. <laughs> Oye, pero Maura es mujer o es hombre. <laughs> Maura Ponce. ¿Es Mauro o Maura? Es Maura, pero pues quién sabe. Porque, pues quizás si es Maura, pero tiene pito, le gusta al Mendeley Irapuato, güey. Por eso Ever dio 50 verdes más a media. No, güey, es cuando acaba el contador, debió darlos más tarde. Sí, se lo durmió. <laughs> La morra fresa de Monterrey hablando de fútbol en TV Azteca. No, pues, ¿cuál, güey? En Monterrey pues, encuentran a cualquier color. A ver, la a, analistas ahí. de fútbol, güey, está Patican Cantú, güey. ¿Vieron el pedo de Dana Paola? No, ¿qué pasó con ella? Que todas sus redes las quería convertir en arroba Dana y la que tiene el arroba es en Twitter, era una maestra de inglés en, en Estados Unidos y su fandom la empezó a acosar así de, por favor, ¿podrías darle el arroba y la mamada? Y la señora estadounidense solo decía, no, no, no. Y ahora se ardió y puso su arroba, arroba Dana, just Dana. Bien ardida, güey. Que ahora ya no se llama Dana Paola. Es sobrana. just Dana. Pues mejor se hubiera puesto arroba María Belén, güey. La neta. Mari. ¿Vieron cómo bajó de qué? peso muy cabronzote, eh? ¿Dana Paola? Sí. Sí. Nunca fue guapa, güey, pero sí se desgració demasiado. Se, se te hace gorda. No, yo siento que, que, que ahorita está en un punto demasiado delgada, güey. Pues de eso no no que es, es anoréxica, güey. ¿Cómo? Es anoréxica. Sí tiene pedos, y sí tiene pedos de a... esos, ¿ah? ¿eh? Ella misma lo ha confesado, güey. No he visto sus fotos recientes, la verdad. No, sí está muy chupada, güey. Pero mal pedo, güey. Está como Emilio Lara en su primera temporada en primera división, güey. O oh, como Kevin Álvarez <laughs> después de cierta fiesta, güey. Por cierto, a Wendy nunca le pagaron, güey, pero pues Kevin Álvarez sigue lesionado. Ustedes saquen su conjetura. <laughs> no, no le han pagado a Wendy Guevara, güey. No le pagaron a Wendy, güey. No mames. Sí, güey. No mames. La tomaron de la palanca, güey. <laughs> ni la porque fumaron de la porque gracias a esa madre pudieron contratar a quiñones güey Sí, no mames güey <laughs> pero pues date cuenta güey no 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 perdieron una actriz ganaron un jugador <laughs> no mames acabaron con la carrera de kevin álvarez güey el fundillo le quedó tan destrozado que ya no puede ni caminar güey que le, 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 dio, le dio pubalgia, güey. Pubalgia eh, por... le dicen ahora, al ano roto, güey. <laughs> Dice José Medrano y ah, Carly. No mames, sacas que le dijeron al pobrecito de Kevin. ¿Quieres conocer a Carol G? Pues aquí viene Carolino y mocos, güey. <laughs> Carolino. Eso aquí, güey. Dice Araceli, Araceli Puta, de primaria. Sí, güey la rámbula en sus casi 50 años No Ever, ya no Venga Ever Porque ya nos vamos Sácate el rifle nuevamente Dice wey. otra extensión amigos, ¿Quién dice yo? Dice Oscar ¿Han visto videos de Lonely de la Mafer? A ah, cabrón No No Ni siquiera sé quién es <laughs> el meme. Dice, vos si ¿sí supiste que a un güey lo corrieron de un cine por chaqueteársela en una función de Madame Web. <laughs> no lo culpo. Esteban, gracias por tus 10 pesitos. <laughs> Ay, Esteban, no nos vamos a quedar, güey. <laughs> no, güey, pues esa madre ni siquiera se pone en la barra, güey. Buen intento, Esteban. Sí. Multiplícalo por cien, quizá. <laughs> Así el voceriano promedio, güey. La donación de Ever tiene 55 likes, güey. A la Mecha. Ya está por Porque desaparecer. Que... Ya está ¿Por qué el lenguaje del señor? Ya estuvo suave. A ya la estuvo mecha. suave. Te reto, Ever vuelven a untar el semen en los labios, güey. Están de acuerdo que si Ever vuelve a soltar otros 50, sí nos tenemos que quedar, güey. Esteban Antonio, gracias por tus diez pesitos. Pero esos no, esos no cuentan. ¡Uh! Ya se acabó el contador, muchachos. Yes. Vámonos, ya se 8. Ya son las dos de yes. la mañana, llevamos tres horas de transmisión. Ya, Ever, favor. no pasa la tarjeta, no pasa la tarjeta. Se quedó sin fondos, güey. <laughs> Tarjeta declinada, güey. Pon la de tu jefe, ponla de tu jefe, güey. <laughs> <laughs> Abre pues, cuídense mucho, muchachos. Les mandamos un abrazote, neta, por muchas gracias por habernos acompañado. Este, ya son las dos de la mañana, no mames. Vámonos porque sí. espantan a la verga. Ya espérate al domingo, güey. O sea, el domingo vamos a estar acá. Ya estuvo suavicremas, por favor. Aparte, ah, el Ah, domingo... no te pases de. <laughs> ¡Oh! ¡Oh! No, no ¡De no, no. la fiera! <laughs> ¿Quién nos ordenó, güey? Dice: Con esto es la última, muchachos. Que descansen y otra hora de trabajo. No, es <risa> <risa> Vino, nos pasa la tula en la cara y se va. ¿Cuánto fue, güey? 100 dólares, güey. Ah, no es tanto. <laughs> Eric Ramírez, no con sus dos dolaritos, güey. A la verga, güey. ¿Han visto el meme ese de los espaguetis del de muñequito de Dragon Ball sosteniendo y el otro grandote sosteniendo? El chiquitito es Eric Ramírez y el grandotote <laughs> es este es Ever. <laughs> cabezazo de Moisés. Digo, cabezazo de Ever. Bueno, si se van a quedar tengo que ir a hacer una llamada a coapa. Porque la semifibra actúa Puta, muy... Wey, otra hora de este güey cagando. Carlos fue el que lo desafió, güey. Ahora tira factos, filtra números. Ya me voy a ir a dormir, güey. <laughs> Pero como tú, tú tú, tienes ahorita la necesidad, Nacho, no creo que te vayas a ir sin dejar ir esos 100, güey. Ah, bueno, entonces pues todo se va a repartir de a dos. Pues sí, güey. Para recuperar mínimo lo que perdiste en la primera hora cagando, güey. <laughs> ¿Qué opinan de Dualipa, es... güey? Dualipa, nomás habla español para hacerse la chistosita, güey. Pero está bien Dua Dualipa, ¿no? espera hasta que vuelva a temblar, güey, para que se largue la verga. <laughs> Oye, que anduvo en la UNAM, algo así, ¿no? Sí, güey, se anduvo paseando como... como pues... Junto con otro artista, como pero... Persona... <laughs> no, güey. Güey? Que así se ve la gentrificación. <laughs> Ahorita vengo, voy cinco minutitos. No se vaya. ¿Vieron lo de la pinche modelo que le tiró mierda al ropavejero de México? No, güey, ¿qué pasó? Ya ves que hay, hay, hay güeyes que tienen una cajita musical, güey, que le giran, le giran y empieza a sonar esa madre. Y otro cabrón empieza a recoger dinero en su sombrero. Mm. Tienen un nombre especial, güey, pero no me acuerdo cómo se le dice. Pero pues esas cajitas son muy comunes en México, güey. No, no son típicas de aquí, pero sí son comunes. Entonces, este, llegó la pinche gringa negra para no variar, güey. Mm. Y posteó en su cuenta de Instagram. Déjame ¿No es... ¿Tenía trenzas? Tenía el pelo chino, güey. Seguramente alguna vez tuvo trenzas, güey. Uh -huh. ¿Cómo me caga ese pinche sonido cagante y la verga? Y te quedas, no mames, güey, pues, lárgate a tu puta país y te cagan, ¿no? Pinche vieja negra de mierda. Y la funaron y perdió su trabajo. Ah, qué bueno, güey. La es... empresa, la empresa la corrió, güey, porque dijo que, pues, no compartía esos valores. Qué valor hay en, de, en hacer eso, güey, claramente. ¿Cómo se llaman esos cilindreros? Cilindreros, eh, organilleros, ¿cómo? Organilleros creo que son, güey. Aquí es cuando las funas sí, sí dan gusto, güey. A ah, Chile, sí, güey. Aparte era negra, güey. Entonces, el gusto es doble, güey. Pues ya me vale verga, güey. Ya, ya son las 3 de la mañana, güey. Vernos nos metió la, la, la churra, güey, hasta el sí, fondo. Sí, güey, no mames. Ya, ya con eso que esté o no monetizado el directo, güey, me vale verga, güey. Sí, vale vergota, güey. Es más, vamos a tirarle mierda a Quiñones, güey. Es más, güey, si Nacho no regresa en dos minutos, güey, le tiramos mierda también a él, güey. He sido lo que más te he ha hecho cabronar de Nacho en todos estos años, güey. Así una vez que sí ella dicho, "No mames, estuve en nada de correrlo." <laughs> no, nah, así te tienes una muy presente, güey. No, ya, güey. es que si sí son varias, güey. <risa> <risa> una al mes. Una al mes. No, este Pues qué será, güey. Ah, me vine a acostar ya. Pues güey. es que ya te te, te la dediqué, Carlos. Gracias. Estábamos hablando mal diciendo... de ti, güey. Sí, güey, sí. literalmente era así, güey. Hice, con... veces... Hice un 9 de la selección, güey. Veces... Las veces en las que poseer ha estado a punto de correrte, güey. Y la razón. Ah, ya lo sé, güey. Que mi computadora casi explota porque no me manda para unos ventiladores. ¿Qué? <laughs> Oye, el video, güey. Vean esto. Sí se alcanza a ver, ¿no? De mi camarita. Sí. No. ¿Por qué no ponen modelos de quiñones, güey? Qué racistas son en Puebla. Pues porque va, saben que se va a ver culerísima, güey. Miren, estas son las condiciones de trabajo en Bowser Salseo: la computadora con una secadora. <risa> <risa> no, es este. Dime que eres poblano <laughs> sin decirme que eres poblano. A 101 grados el procesador, güey. A la madre, güey. El aire todo, frío, güey. literal, güey. Nomás no más a Nacho se le ocurre tener una computadora sin ventiladores, güey. Güey, es que te digo, allá en, en Villahermosa, pues todo el día estaba en el clima, porque no mames, no puedes vivir allá sin aire acondicionado. Yo, y eran hola, como un cuarto de yo, máquinas. Hola y mueve literal, literal sí, güey, era como un cuarto de máquinas y pues estaba todo el tiempo frío. Llegando acá es el cuarto donde da más calor y pues aparte luego pongo a procesar video de 40 minutos con chingo de versos, eh, texto, imágenes, audio, de versos, pues quieres cancelar o okay? qué. Se empezó a apagar la pinche computadora al exportar, güey, y resulta que era la temperatura y me pregunta vos, "¿Y cuántos este ventiladores tienes?" Y prácticamente apliqué el meme de a poco se lavan las peceras. Jesús Armando, gracias se... por tus dos dolaritos. Dice, hola perros, apenas me ando despertando, no mames. <laughs> Puedes mandar 50 dólares, güey, se aceptan. Dice Leonardo: ponle pasta, sí, tiene pasta térmica, güey, pero ya debe estar sequísima. Hoy la, la, mandé manten, la mandé a mantenimiento. Que ya salió para eso de este stream. Dice, Voser sube el stream eliminado, la cagazón de Nacho. No, los que Hubiera borramos. Para darlo, güey. Sí, los que borramos no los guardamos. Deberíamos de guardarlos, que... Pero sí hay manera de recuperarlos, güey. ¿Borrados? Según yo, sí. Uh, no. Nah. No creo, güey, pero voy a investigar. Si sí, donan, dice Oscar, el... aparte de llaveros del chemo, ¿vendes otras cosas en Mercado Libre? Ahorita no... ¿Es el llavero del Chemo, el peluchito este? Y el de Bosser, que es este. Oye, sí es cierto, güey. No, no fui a entregarle el, el llavero Angelito porque este, se fue de vacaciones, el güey. ¿Tú crees que de su universidad desde hoy, miércoles, se fueron de vacaciones? Benditos a ellos que saben lo que es la palabra vacaciones. ¿Qué no estamos de vacaciones? <risa> <risa> Con las donaciones te alcanza para una PC. De güey, mi PC es gamer. Es, es, o sea, tiene buen procesador y todo. El problema fue que don pendejo se le olvidó que esas madres llevan ventilador. Bueno, disipadores. Dice, dice Ever. ¿mis, mis victorias son canon ahora sí. Sí, no mames. <laughs> no mames, Ever. Tú nos ganaste en la vida, güey. <laughs> ah, mira, dice Omar Efe Y luego en Puebla anda. Güey, sí, que pedo. A mí me dijeron que Puebla no lo iba a aguantar. Que había un frío de la chingada. Llego y 30 grados, güey. No solo mufé al Puebla, mufé al estado completo. Traje el calor conmigo, güey. ¿Supieron que en Brasil hubo un récord de calor histórico? No. ¿60 grados? A la verga, güey. Un poco más y ya es un horno, güey. Un poco más y hierve el agua a temperatura ambiente. ¿Supieron que Daniel va a salir del bote? Oye, ¿Sup sí, supieron wey, que qué verga. Le marcó a Neymar para que le mandara lo de la fianza y Neymar estaba pedo. <laughs> ¿Qué pedo con Neymar y su papá, güey? Porque eran muy cuates, güey, como para que desembolse en moneda mexicana más de 1.8 millones. No entendí. Sí, güey, porque pagó la fianza, güey. Ever va a pagar mi fianza. Ever está pagando nuestra fianza, güey. Ajá, que Dani Alves no tiene un millón de euros para salir del bote. Te digo, le marcó a Neymar. Neymar, Neymar, y Neymar en la peda, güey. Su teléfono sonando a lo lejos. Sup <laughs> Supieron que Poncho de Nigris abrió una pastelería y luego el güey en su Instagram pasó por otra pastelería más chica, se burló de ella y la gente empezó a ir a comprar a esa pastelería, güey. Se pasó de verga, güey. Prá prácticamente yo burlándome de las donaciones de Eric Ramírez al lado de las de Ever, güey. <laughs> la Así hizo. Puedes ese, volver güey. a decir el nombre de Eric Ramírez, güey. Eric Ramírez. Ah, o sea, con que le vas a la X. Ya ah, sí. se sabía, se sabía. Se sabía, sabía, güey. Supieron, supieron que quieren hacer una película de los Sims. Sims. ¿Los Sims? ¿Los simios? Ya Quiñones ya tiene película, güey Se llama El Planeta, el planeta de, los, de los, los simios. No, pero la, la, de la, del videojuego Sims ah, ¿Pero de qué Trataría? Pues eh, Básicamente es el mismo eh, de, de la Barbie, güey de que, O como Free Guy Que viven, ajá, dale Que viven en un... En de una, la Barbie Que tienen o sea, una vida maliante. cíclica Y oh, alguno de ellos sale de, de ese pedo Y se da cuenta que son un videojuego, güey Casi te puedo apostar, güey Sería chido, digo, el... Con... Bueno, ya cuando sobreexplotas algo mucho, sí, ya no... Y va a ser dirigida L por Margot Robbie. No, ya, madre, madre Feminismo puro y duro. Bueno, ya ni es feminismo, eso es mis, misandrismo. Sí, misándrico. Misándrico, o sea, porque el feminismo, por un lado, yo lo veo bien, el, el feminismo. ¿Sí? Ya el problema es cuando se convierte en... Mi, ¿Cómo madre se dice misandría? Es que es misoginia y es misandría. Uh -huh. Ese ya, ya es el problema, güey. Las dos, los dos extremos. Ay, ever sí. paga más que Valvoline <laughs> Valvoline el aceite número uno. Los Simps. <laughs> Anache, gracias por seguirme en Twitch. Leonardo Banda. Leonardo Banda, qué equipo le vas, güey. A, me da señales muy confusas, a veces siento que eres avepana y a veces siento que eres chivo. Su foto, güey. No sé si es un edit o si es él. No mames, la hizo con IA, güey. Es, es IA de Mbappé, yo creo, güey. Ha de haber dicho, güey, pon a Mbappé si hubiera sido de Querétaro. <laughs> Genial, otra de suscripción. Oye, está chida esta sección, güey, la de... Supieron, güey. <laughs> Dice Ever que espera su anuncio en la cruda. Oye, sí, en la Conca Cruda mencionamos a Texas Ranger, güey. Sí, güey, ya va, ya va, ya va Ever, güey. Ever, ¿de dónde eres? De Reynosa, güey. Ay, es que, ¿qué, qué referencia podemos hacer a Reynosa? <laughs> A mataulipa, güey. Supieron que cientos de personas salieron a las calles de Campeche para exigir la ah, sí, destitución de Laida pensé, Sansores, güey. La puta eh... 4T, güey, que quiere defender a la pinche vieja con Me... boca de, de trasero de simio, güey. De mandril. De mandril, güey, tienen en el tipo, tiene el culo de un mandril, güey. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te has visto el culo a los mandriles? Ajá, sí, sí, sí. Cuando tiene en la boca esa vieja, güey. <laughs> a la madre. Ya me estoy cuidando el jetón, güey. hasta mañana. Oye, Dice, Ever, ever ¿te podemos know. cambiar el durar todo este stream por una llamada mega? <laughs> a otro y, si mejor, y si mejor lo transfieres directo a la cuenta del Bowser para que mañana nos caiga este dinerito, güey. <laughs> Ah, Ever es político de Reynosa. Ah, de casualidad no De hecho, si sí, 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 sí pudieran... Eh, ¿Y si ponemos, oigan, la cuenta de PayPal? Pues sí, güey, para que nos caigan chinga. Porque sí, pues esa oh. se tarda como dos días, güey. Donen, donen, donen. Ah, no, Ever dice que es de Houston, Texas. Omar FM, gracias por seguirme en Twitch. Ah, la verga, ese güey tiene mejor nombre que la sabrosa donde trabajaste, güey. La sabrosa, ¿Cómo se llama? La, 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 Omar la, FM. La, <laughs> la jacandarosa. Oye, no, que, que por cierto, llama, güey... No están para güey. saberlo, güey. ¿La pero, golosa? No, la tremenda. Ah. No están para saberlo, pero uno de mis ex jefes, güey, lo acaban de funar, güey, porque su sobrina... Nacho Moment. Nacho Moment. <laughs> Pesados de verga. Empezó a, a, a decir que la drogó y se la chingó. Mira, el Nacho ya se empezó a poner las uñas del antojo, güey. <risa> <risa> a la madre. La saboreó Nacho, güey. Lo subieron al... ¿Cómo se llama? Es tendedero, donde ponen así a los funados, güey. Uh -huh. Ah, no supieron lo del tech de Monterrey cuando fue lo del 8M, güey. De que pusieron, de que iba a haber tendedero, pero que no pusieran el nombre, que no pusieran la foto. que Básicamente que no pusieran nada, güey. Así de. No, pues nada más pon que tal persona me hizo algo y ya. Dice Mendelera Poate. Oye, voy a hacer configura el bot, que luego a mí me cagan a putazos de que yo los baneo. Pues es que no, no se puede spamear con, con emojis, güey. Ah, dice ver que no es de Reynosa, dice que es de Houston, Texas. Ah, pero ya no hay momento de este, ya no hay equipo de Houston ni Texas en la Conca cruda. Aquí en Fresnirak. Ah, ya Frenillo. <laughs> hay una estación La Cachonda 98.5. Pues ahí trabajó el Boser, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La tremenda, güey. La tremenda. La tremenda. Me no, lo dice güey. con odio, güey. Porque claramente es su alma mater, güey. No, güey, guacala. Guacala, qué rico, dice. Guácala, la violada, riqueo, ¿cómo güey. se llama? <laughs> Supieron que en un rancho todo pendejo <laughs> salieron a protestar por falta de agua y los amigos le tiraron a la madre. <laughs> Omar, gracias por tus 20 pesitos. Esa es mi otra cuenta con mis iniciales. Saludos, Omar F. Omar, Omar FM. Esta Omar canción N, es patrocinada por Omar FM. Música <laughs> sin sentido. Sailar Kekin dice: Chavos, me voy a bañar. Los escucharé de fondo, pero aún se siente frío en Monterrey. Se va a tocar el pilín mientras escucha la voz de Bosser de manera no irónica, güey. Ah, yo lo he hecho varias veces, ¿qué? <ríe> <ríe> Oiga, sí si es cierto, para que nos caigan las donaciones directas. Manden al 01800. <laughs> Todos los que donan en Twitch, mejor donenos por acá. Es que sí, es este... Espero el... que vuelva a sacar la tripa frente a nosotros. <laughs> Quieres tenernos hasta las 5 de la mañana, güey. A huevo. <laughs> Marca la mega, güey, para pagarle a Ever, güey. Ya son Bien. las 2 de la mañana, güey. De hecho, en Madrid eh, es una hora más en ahora por, por lo del cambio de horario de ellos y que ya nosotros no cambiamos de horario. ¿Cuánto va a vos, No mames, güey. Falta un chingo, güey. Le faltan como tres cuartos. A ver si quiere contestar, güey. Además, ¿cuántos somos en vivo, güey? Ahorita 400 y 12, ¡Hala! 12 en Twitch. Le voy a marcar. Le voy a marcar a un importante de YouTube. YouTube. Oh, el Nacho se volviera a agarrar al perro. Le estás marcando a los perros, ¿verdad? ¿eh? <laughs> Nacho, wow, wow, venga. Wow, wow. Ay, <laughs> ah, espérame. Ni modo, yo quería ser la malinche. Ah, dice Leonardo Banda. Ah, sí, sabía que eras de Chivas, güey. Es que a veces te tirabas comentarios basados. Ay, Dios. Güey, las palabras ah, mi fibra. Maldito seas, doctor Simi. Pusieron en un, en un Facebook de aquí de Durango una página. ¿Páquina? En un Facebook de aquí de Durango. Acaba de fallecer una niñita de dos años por picadura. Tengan cuidado que ahora que empieza el calor. Alba, oye, vieron lo de Sebastián Sosa. ¿Quién se la picó, güey? Me quedé con la duda. ¿Ah? ¿Cómo, güey? Sí, güey, por picadura, güey. ¿Quién se la picó? Pues una la crean, güey. Oh, ¿qué no se comen esas cosas ahí? ¿eh? No, güey. Se las damos a los turistas pendejos para que se las coman. Güey, sí, yo sí no. esperaba que me mandaras una paletita de alacrán, güey. Paletas de alacrán, güey, no mames. Dice: entre las californias apenas es la 1.27 y todavía no tengo sueño. Bueno, ¿cuántos pochos nos ven, güey? Pues te digo que los pochos son buen pedo, güey. El Nacho Que güey? Vos se durmió porque te quedaste así como boca abajo. ¿Está durmiendo Es otro güey Los reto a que nos durmamos ¿Qué opinan de, de, de la Funa a Capa Invisible güey? Ya fue no, fin no la funaron sé. Sí güey ¿Por qué güey? ¿Qué hizo? Pues porque eh, Quiso funar a su exnovio, güey Y resultó funada, güey, porque era, Ella era la tóxica, güey Ah, pero eso ya tienen tiempo, güey Sí, pues que, no sé, güey Como que no tenemos nada que platicar <laughs> La neta, güey Hizo ver bien al caja de películas sí. Y eso que sí, la neta, dicen que sí Es un, higa, un higadito Dice el rapuato, Ya van como cinco veces que Bowser les dice Que no comen alacrán <laughs> Esa es la del mame, güey. Elío espalda Olvera de dice, huevo, güey. Espalda de huevo, dice. Eliu Vera dice: Soy mitad pocho y mitad chilango. No, pues, ¿Cómo, güey? ¿Cómo, cómo? Pocho es quien crece allá, pero ¿cómo puede ser mitad pocho? ¿Creciste la mitad del tiempo allá? Mm. Ever Sánchez dice: Ya con eso me gané el sorteo de los pochos. Ese sorteo es como los papás, güey. <laughs> ah, pero sigue de bocón Jarocho <laughs> Y es el primero que se está durmiendo <laughs> Todavía yo me estoy aguantando Que me salga Quiñones por atrás Aquí en Guadalajara dos y media Pues sí, güey, estamos igual que tú En todo México es casi el mismo horario Dice Surdoc. Ahora entienden y apoyan a la Federación Y su amor por los pocho dólares Sí, güey, sí, entendemos a la federación perfectamente. Vieron que Dualipa estuvo en ciudad universitaria, sí, güey, ya lo hablamos hace. Practicamos de eso, güey, tenemos tres horas y media de street, güey. Ah, la... Nah, pues la otra vez fueron casi cuatro. Vivan los pochos abajo, los indocumentados. Pues lo... algunos pochos comienzan siendo indocumentados, así que. Todos, güey. No, no todos, o sea, el... pochos en sí son los que nacen allá de padres mexicanos, ¿no? Sí. No los que se van de aquí ya grandes y... Sí, los y, que pues, se van siguen. de aquí ya grandes son mojados. Son mojados. Como sabían que los chilangos no son la gente de la Ciudad de México. Ah, sí, el otro día estaba viendo eso, güey. Que, nada ¿Son más la gente? que, es, que es al revés, ¿verdad? Son los que llegan Ajá. ahí. Ajá, los, por ejemplo, Carlos se fuera a vivir a la Ciudad de México... Sería chilango. ¿Pero qué? Pero marada, ¿no? entonces no sé cuál es el gentilicio, gentilicio ¿De feño? ¿Por el DF? No estaría mal por ir a votar por Santiago tabuada. A la verga, qué asco ese señor, güey. Va a ganar, güey. Se sabe. La bruja va a hacer brujería, güey. Dicen, esperen que el calor llegue a Mexicali. Ah, se me puma de Mexicali, güey. Amigos, llevémonos a la verga. <laughs> Tema de conversación. ¿Cuál fue su primera actriz? No porque les gustó. <laughs> Jordan Capri. ¿Cuánto falta? Jordan Capri. Como media hora. La que se parece a Yuya. ¿Cómo se llama? Amigos. Riley Reid, una mamada así, güey. Esteban, perdónanos por no durar toda la pinche chingaderez. Ever, güey. Esteban es el que duró 10 pesos. Ah, sí, Ever. Ya nos vamos, a ver. No Empezaba con E a la verga. <laughs> Tiene otro outf otro outfit. Aguántame, güey. Dice: A los del DF nos dicen defeños. XD. Canción Defectuosos. favorita: Defectuosos. Defectuosos. El defectuoso, así le dicen acá en Puebla. ¿Por qué no te pones la peluca china blanca, vos, <laughs> Cosplay rojo, güey, hizo. El mucho. Alexis Texas, Mia Califa, ah, Riley Harper, sí, sí es cierto, no era, no era Riley uh, uh, Reid esa es otra. Y esto parece una verga. <laughs> y tumban el en vivo y ahí se van todas las donaciones, güey. Ever, no mis ahorros, mi dinero, tanto que me costó. Dice Ever quiero un reembolso si se van. Yo nah. digo, güey, que configures el stream y que Ever nos mande una foto, güey, y le, le ponemos, este, hay, hay que ponerla de fondo, güey. Con la imagen del señor Burns, de, eres el rey de reyes. Ah. Básicamente te vamos a cambiar, este, lo que falta del stream por salir en la cruda, güey. Como personaje. Y, tu foto en la pija, güey. En lugar del logo de la última jugada picante, tu, tu foto, güey. Manda tu mejor foto. Manda boxer. una foto tuya, una foto tuya en boxer, una foto tuya de tu tarjeta de frente y una foto tuya de tu tarjeta de atrás. No más eso. Y tu dirección, güey. Ya no contestó Mega, güey. Ni le marcaste, a culo. Ah, no, no le marqué, se me olvidó. A ver, vamos a ver. Ya márcale, güey, ya no más para que nos diga, güey, que no puede, porque tiene muchas cosas que hacer, güey. No, es que tiene construcción Una chingadera si me dijo Construyeme esta Ajá, o sea que en su casa están Trabajando Trabajame esta Ahí está Reembolso oh, no se reembolso Güey Los six Cualquier que queja en el, en el Twitter de Mega. En su canal no, porque le sería darle vistas. En su Twitter. No quiere, güey. Ah, ah, pero qué tal reaccionar a los videos. Joder, es el mexicano de nuevo, coño. Ya me tiene hasta los cojones. La marca. O sea, digo porque no le contesté su último mensaje, yo creo, güey. Es que era cuando estábamos con la cruz. <laughs> Aguar, ¿por qué Ever va a donar otros 100? Ahí está, mira, Ever aceptó la oferta de salir en la cruda y aparte su foto editada en la pija. Ok. Vámonos, pues, muchachos. ¿Ya nos podemos ir? Sí, ya. ya Ever ya nos dio permiso, güey. Pero entonces no va a contar esa última donación o qué pedo? Para los que no se vio su cara, sí. Entonces quítate la máscara, güey. <laughs> ¿Quién es la máscara? No entendí, güey. Entonces ese dinero ya se perdió o se va a quedar acumulando solito. No, no, no lo no puede remol. No se puede perder. Wey. La esposa. A menos de que coño, denunque. pero ya me tienen hasta la hostia los mexicanos, ya contéstales, Mega. <laughs> Ay, me está marcando. <laughs> me espantó. Contéstale culo Buenos días. Joder, paga el internet. Reconectando dice, güey. Bueno, joven Nacho, eh, joven Nacho. Joder, gusta, coño. Güey. ¿Cómo que se escucha en mi voz? Eh? Joder, coño. Hostia, ¿eh? <laughs> Dinos todos los insultos que, que quieras en español de España, güey. Yo soy bien malinchista. No. No. <risa> Cuelga. <risa> es que estamos en vivo. Este. Ve, mega, apaga el internet, por favor. Reconectando. No solamente se roba el contenido del bosser, sino que también se roba su internet. Oye. Ahí me escuchas, ¿es que no pagas el internet allá? No, sí, lo que pasa es que ya te he dicho, como estoy todavía de reforma, pues ando un poquito tinky-winky, ¿sabes lo de la conexión? ¿Qué es tinky-winky, güey? Pregúntale qué es tinky-winky. ¿Qué es tinky-winky? Eh, un poquito como el culo, ¿sabes? <laughs> me dejaste en las mismas, pero bueno, es que te estuvieron pidiendo demasiado y como vimos que por el cambio de horario... Allá son las nueve y dije, ya está despierto, ya debe estar despierto. Sí, ahora sí, a estas horas sí. Lo que pasa cuando me llamas a las seis, me dan ganas a mí de llamarte a las cuatro. <laughs> Marca, a las 4, yo sí contesto. <laughs> este güey nunca duerme igual. Yo tampoco duermo, güey. O sea, yo duermo para ti está tempranito cuando yo duermo. Y para que le atines, para que le atines a la hora sí. que estoy dormido, está difícil. O sea que te tienen negativa, estás trabajando. ¿eh? Dice Leonardo eh, Banda que regrese el oro, Dice Leonardo Banda que regrese el oro. <laughs> ah, no. Pero... Si, si regreso el oro, entonces me quedo con, sin nada, ¿sabes? <laughs> te He el oro, lo siento, chicos. Wey, dile, el oro son que, los que, videos que, de vos, Dile dicen, que qué opina del peor de, 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 que, de que sus hijas no son, no son te de te la añade? reina, güey. Dicen que qué opinas de la, la española del, la española que andaban funando. Que si así es cuando apagas los, los videos, güey. ¿A qué, a qué española? A, a, ¿A quién han funado ahora? ¿Pero si es ¿A quién no funan hoy en día? La, sí, a, a, la, la que habló quién, mal la de la funan, los o sea, mexicanos. ¿La que te mandé el link y que te dije que tú terminando los videos. <laughs> Ah, la, la Celine está por lo de lo que dijo con lo de no sé qué, de los mexicanos, ¿sabes? En plan diciendo los argentinos me encantan, bla, 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 y que dijo de que los mexicanos no, esa, no la pelirroja. ¿no? Ándale, esa, es que yo, yo la neta no, no me acordaba el nombre. <laughs> Joder, pues o sea, me decir eso en pleno directo es que hay que ser idiota, ¿sabes? En plan, pero tú, pero bueno, chiquita. Hay que apagar entiendo, la cámara para decir eso. Cabeza, ...pero ¿Qué, qué haces? ¿Sabes? O sea, es como si yo generalizo y digo los, bueno, los franceses, bueno, franceses, pero si digo, yo qué sé, los, los brasileños, ¿sabes? como, no, joder, todos los brasileños, ¿no? <laughs> Ay, Dios, a ver, en el chat, Dile rápido, que, preguntas. Que si los hijos de la reina sí son de ella, güey. Dicen que si los hijos, que si los hijos de la reina sí son de ella. Los hijos de la reina y si son de ellos, yo qué sé, yo. Pero sí. si yo es la monarquía que hay aquí, yo no tengo ni puñetera idea de lo que está pasando. Bueno, me estoy enterando de lo que está pasando con Inglaterra, de que supuestamente la señora esa que está con el rey de allí o con el príncipe o quien sea, a lo mejor no sé ya. ¿Tú flipas la movida? Dicen que oro, que nos devuelves el oro o strike me que como me pago la, la reforma Como me pago la obra de la casa <laughs> <A> la <madre. risa> Dice que al rato te van a comentar Que estuvieron en vivo cuando contestaste Pero pues, ¿qué video vas a subir? No hombre, hoy toca Si no, si no lo subo hoy Me dicen, oye, y lo de la cruda De la jornada, ¿qué, qué pasa? Hostia, <laughs> ¿qué pasa tío? Ah, con que hablando mal de los mexicanos, quizás una funa te haga reflexionar. <laughs> que, si ya te lo he dicho yo, si ya te lo he dicho yo, siempre vamos a ser vos ser y yo en ser funados. <laughs> Dicen que, este, que compres una franquicia y regreses al Real Club España México. No, siempre, escucha, siempre dije que si comprara una franquicia era para lo que es eh, resucitar, por así decirlo, los toronezas. Ah, oh, perro, ¿te quieres sí, ir me a meter me a Nesayork? York? Claro, es, es, este, este güey... güey es, este güey está como el comentario en el video de Los Ángeles Azules de... Me encantan Los Ángeles Azules, saludos <laughs> desde Ucrania, quiero conocer a Palapa. Es que están diciendo es algo y no... Están mintiendo mensajes, muchas veces están me está mintiendo mensajes. <laughs> Dice Esteban Antonio, pregunta para Mega, ¿cuál es tu equipo favorito de la Liga MX y por qué la América? <laughs> Escucha, hay algo que yo que no sé si la gente ya lo hace por mame o qué, pero ahora me dicen de que si soy de la América, hace un rato me decían que si le voy a las Chivas, hace un rato que si Tigres, que si luego Monterrey, que si o sea, a cada tiempo me dicen que si soy de un equipo o de otro. Pregúntale cuando, que si el atleti va a ganar la Champions güey. lo vi en ese momento ese equipo, ya está, yo soy de ese. Cuando lo digo mal, soy anti, o sea, anti Es como gaso, güey, es como equipo. gaso. No sé si. Es alucinante, pero. <laughs> Es, supuestamente es... ahora sí que soy de la América, supuestamente, porque varios me dijeron: Uy, ¿desde cuándo Mega comenta tantas cosas buenas de la América? Bueno, pues ahora mismo, supuestamente, soy de la América. En unos meses, os diré a lo mejor de qué equipo soy también, ¿sabes? En lo mejor, yo que sé, soy Clama <laughs> Oye, que dicen que si el Atleti va a ganar la Champions o si se va a venir la 15 del Madrid. No, 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 va a ganar la Champions. Soy modo esquizofrénico a no poder. <laughs> Así Hemos eliminado al segundo mejor equipo de Europa en penaltis. En penaltis. Que nosotros somos malísimos en penaltis. Y luego encima tenemos un cruce para eliminar a un equipo alemán al Barcelona y llegar a una final contra el Real Madrid, que en 2016 ocurrió. Lo de llegar a la final. Yo no digo nada. Yo lo dejo ahí. Mandó Jesús. Luego, encima, no, lo que te dije, justo. La probabilidad de ganar la Champions 4,19%, sumando todos los dorsales de la plantilla de la Leti, suma 419%. Yo estoy esquizofrénico, lo siento. A ver, mira, dice Jesús Armando. Saludos a mi compatriota Mega. Más copas del mundo que me chico. ¿Qué piensa, Mega, sobre las nuevas camisetas de España y México? Así lo escribió el güey. ¿eh? Han, ¿Han sacado nuevas camisetas de México? Porque las de España sí que sé, pero las de España, la segunda equipación es muy fea. ¿A poco no has visto las nuevas camisetas de México? Espérate, son las que, es que no sé si es verdad, son las que parecen en plan de un pavo real. Sí, las de Lord Shen, güey. A, a primera vista, durísimas. ¿Durísimas? ¿Es bueno o es malo? No, durísimas, en plan, cuando lo digo, pero, uf, es, es, es malo, en plan, uf, no me acaba de convencer. Pero también no me convencía mucho la que era la camiseta esta negra y color rosa, de hace unos años. Ajá, la de como hace 2000, 2000 a de la de nuestra cultura, pinches eh, pañoletes pero mierda. Yo no me convencía, pero me gustó luego, ¿sabes? Conforme lo vi, sobre todo más en persona y eso, dije, oh, me gusta, me gusta. Pero es que estas es elevado al diciembre, no me gusta nada lo que he visto. No ¿Y sé sí? vosotros qué opinión tendréis de la nueva camiseta, pero vamos, a mí de primera vista no me, no me acaba de convencer nada. No, no me gustó. ¿Verdad? Y luego la de España, ya digo, y la, la de... local pues simple, sin más. Yo decía que opina del, así, del, simple, del partido. La box. visitante es muy fea. O sea, la visitante es bastante fea. Dicen que cuál es tu pronóstico del México contra Panamá victoria 1-0, sufriendo como siempre, jugando como el orto y a lo mejor con un gol ilegal, ¿sabes? Como ya ocurrió hace unos años contra Panamá. Estás diciendo que, que los mexicanos probar, son unos ratos. Rato. Estás diciendo que los mexicanos solo ganan robando. Eso es lo que quieres decir. Español dice... Son los españoles que roban el oro. Eh, no, digo de, de, digo por lo del momento histórico ese como con Panamá, eso del penalti ahí tan tan polémico que hubo. Sí, antes, el de 2015. 2015. Dicen que si Mega reconoce al jefe tribal. Quiero que gane Cody. Pero, no, no, pero sí que sí que reconozco, pero quiero que gane Cody. ¿Ya viste la cortinilla del San Luis? La hay nueva. Ajá, en el video. O oh, no, ni lo has visto. No, pero de buena mañana. Yo ahora mismo iba a desayunar. Luego sí, <laughs> luego sí que, claro. No me hagáis spoiler de cortinilla y esas cosas. Dile que, ah, dile que sí. A es, ver. Que si es militante de Vox. Ah, que si eres militante de Vox o no. <laughs> ¿Y esa pregunta de qué es? No, de ninguno. O sea, literal, es, no veo nada de política aquí en España. O sea, es, es como un patio de colegio, ¿sabes? Pero siendo adultos. <laughs> ah, entonces locura, también o sea, copiamos no, eso. No me gusta nada la política que hay en España, nada en general, nada. O sea, no veo nada cero. En exclusiva Mega acusa a la FMF de robar en los partidos. Se te viene una funa, güey. No, la FMF roba en otro sentido. O, o roba. De hecho, la FMF os roba el oro. Dile que si es Team Sochi o Team Claudia, güey. Que si eres Team Xochitl o Team Claudia. ¿Y quiénes son esas pavas? <laughs> una de ellas va a ser la es? futura presidenta de México. Digo, güey. Ni mi, mi idea. Mi idea. Oye, una cosa. A vos, el que le gusta SEO y todas esas cosas, güey, y al chat, y seguramente también a vosotros dos, estáis es, es ambos, ¿no? Ambos editores con él. Ajá. ¿Os habéis enterado lo de Rubiales y todo lo de la Federación de España que salió ayer? Ah, algo de que se huyó... República Dominicana, algo así. Sí, esta República Dominicana ha huido porque le están buscando, lo quieren meter preso y no solo él, sino que han detenido a siete más, están investigando cosas del acuerdo ese que se metió Piqué con lo de Arabia y demás, o sea que a Piqué también a lo mejor le cae mil mierdas de esto, de que a lo mejor la Guardia Civil le va a hacer una visita y cosas así, y muchas más cosas <laughs> ok o sea, la, la federación, el fútbol español está acercándose ahora a, a lo que es la liga mexicana, en plan vamos a ser surrealistas <laughs> oye, los comentarios están diciendo que si los estás leyendo creo que no, ¿verdad? Porque, ah, no, bueno, estás ocupando el teléfono no, claro, exacto. ¿Conoces las quesadillas? ¿Las qué? Las quesadillas. Oh, sí, están muy buenas. Dice que las quesadillas, Team, quesadillas con queso o sin queso. Uh, cuidado, ¿eh? ahí ya hay algo. Raro. <laughs> Dile que sí, si, es, es, algo raro, si es okay. Team Shakira Quería o Team Piqué, güey. Pero solo puedo decir ¿Cómo? Que hace unos meses fui a un restaurante mexicano. Que sí que de verdad, más o menos, obviamente no se va a acercar a lo que tenéis allí, porque nunca va a ser como en el mismo sitio, Ajá. pero sí que se acerca. No es comida en plan Taco Bell, no, no, no. Es restaurante <laughs> que dices tú, hostias, cuidado aquí. Encima tiene una maldita, o sea, tiene una bandera gigantesca de México en la entrada del restaurante que dices tú, coño. No, es que la comida que... que hacen allá son normalmente white chican, sino. No saben cocinar la comida mexicana como es. Dile que la cocinera tiene que tener brazotes, güey. ¿La cocinera qué? Tiene que tener brazotes. Un restaurante pozo mexicano o como otros intentando emularlo. No, este es, que es, mira, es, eh, creo que incluso he dicho, porque tengo un, o sea, eh, una amiga tiene un hermano que se casó con una mexicana, ¿vale? Que están viviendo aquí. Y creo que fueron a ese restaurante y dijo la chica que es lo más cercano al comer de verdad lo que hay ahí en México. Ah, pero también de dónde es la, la chica. Ah, pues creo que es de Ciudad de México. Ah, pero pues. De, depende sí, pero de qué tipo no, de, no. de zona sea, pues si es de Polanco, de que se fue a vivir a España no, no, no. y se casó con un español, pues no. Pues Armando, gracias por todo la no así o sea, que eh, el, su familia viene de un pueblo de los alrededores de ahí, de Ciudad de México. Pero un poco más. <laughs> su familia, ¿sabes? O sea, ella estaba allí, digo su familia, no sé. Mm, dice Jesús Armando Chávez, Mega, ¿un piquito? <laughs> hombre, no, hombre, eres un crack. <risa> <risa> dice Leo Castro, tema Brahim Díaz, y eso qué? Ah, lo de Brahim Díaz no se habéis enterado, bueno. Él tenía la doble nacionalidad de España y Marruecos, y, y como no le convocaban ahora, porque ya sí que fue convocado con la selección absoluta, ¿vale? sí que fue con España, pero como ahora no estaba yendo recurrentemente, pues al final ha decidido renunciar y jugar con Marruecos. Y se ha armado una movida sin sentido, porque incluso Ferran Torres tiene mejor el número que Ebrahim. Y a mí el chaval joven del Barcelona, el canterano, este, pues lo mismo mucho mejor. Dicen y que sí. Se ha picado, y la prensa del Real Madrid y la gente del Real Madrid está llorando en redes y en todo. Y, pero como si fuera Raúl. El... O sea, como si Ibrahim ahora mismo fuera Raúl para ellos. <laughs> Dicen que este si te subes algún día a la pija, o sea, al programa este. <laughs> a ver, cuando. Explícales que... por qué no entras bien en videollamada. Porque siempre preguntan y preguntan. Y a mí no me creen hombre, porque ahora mismo bueno, suficiente que tengo el baño ya hecho, es que estoy de reforma así que estoy con todas las obras y demás Ah, es que reformas es de que se están remodelando tu casa, ¿no? Sí, ya es que necesitaba, ¿eh? o sea, la casa donde nos hemos ido, eh, al menos esta zona lo que es la cocina y el baño, lo necesitaba Oye, que... que no llegas a ver, bueno, de hecho luego te haré fotos de más o menos cómo ha quedado y de cómo estaba antes, que dices, tu madre mía ¿Que ¿Cuál es tu... Tu equipo favorito de la Kings League? ¿De, King, de qué Kings League? De la Porque América. Yo la de España no la sigo, la de España me aburrió bastante. La de uh -huh. América. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. <laughs> se va a no, acabar ahora no. sí ya. Bueno, escucha, Peluche Caligari. Si es de la de la América, se de Peluche Caligari. Ok. Gracias. Pues ya estás. Gracias por contestar ahora sí. Ya pues soy libre. Ya. Nos vemos. Bien, bien. <laughs> Buena noche, descansad, no os toquéis pensando en mí y ser malos. Sale pues, ahí nos vemos. Dale señores, chao. Entonces seguimos en vivo. Sí, contentos muchachos, contentos. Ya van a dejar de pedir a Mega. <laughs> Yo apagué la cámara porque me tuve que parar porque se me está por salir otro quiñones. Vámonos, pinche Carlos se fue, le valió verga. Sí, ya no le toca nada de este stream, güey. Mm. <laughs> Bosser, deja la paja. Ever, Ever se aventó una donación al último. Uh, dice: Acepto tú la, la propuesta, Bosser. Pero, pero creo que todos los personajes me hagan un Roman Reigns y que me acepten como su tribal chief de la pija de la cruda. Con el dedito, güey. Ya oyeron, Mega no puede porque está haciendo reformas. Yo la primera vez no le entendí, güey. Dije reformas. ¿A poco eres diputado? Pues bueno, ya nos, ya nos tocó más de la donación, güey. Sí, ya, a Carlos, no le toca nada. Está bueno, pues. Dicen hasta las 3.33. No, no te pases de verga. Faltan todavía treinta y tantos minutos. Muchas gracias por habernos acompañado, muchachos. Ahora sí, ya el que done, ya no lo vamos a querer. Cuídense, este se portan bien. Nos vemos el domingo. Neta, muchas gracias por habernos acompañado. Ever, te mamaste bien, cabrón. Te mamaste bien, cabrón. Pero este te queremos mucho. Cuídense y nos vemos el dominguito. No se pierdan el iceberg que va a ser el martes. Mañana, video nuevo. Y muchas ¿Qué? pinches sorpresas más. Besote, hasta luego. Hasta la próxima. Churru. Deberías poner ese de otro, güey. Ah, y si sí estoy pensando en, en tumbarle el canal, güey. No mames, güey, pero pues la neta, no. Pues no ves que no, no es tanto, o, o si sí sacará tanto de nomás reaccionar. Quién sabe, pero nada, pues sí, ¿no? ¿Os vale la pena por las risas. <risa> a la mecha, imagínate, ahorita entra a subir el video y nada, strike. <laughs>